El resumen de la etapa es presentado gracias a... Bienvenidos al resumen de la etapa número 1, la 61 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala con salida en el Parque Central de la Zona 1 en Ciudad de Guatemala. Vemos entonces las firmas, la presentación de los equipos, las marcas, los corredores, los equipos que se preparaban. Junto con el apoyo de toda la afición, eh, la gente de Guatemala que se acercaba a poder presenciar la salida, por supuesto los actos protocolarios, los medios de comunicación, nos preparábamos para esta tan esperada salida de la etapa número uno. Una etapa con 162 kilómetros de recorrido. Aquí estamos observando entonces saliendo desde el departamento de Guatemala. Llegábamos al Progreso. Pasábamos por Sanarate, por Guastatoya. Íbamos a llegar al rancho. Llegaríamos al departamento también de Zacapa. Pasábamos por Teculután, Estanzuela y por supuesto, meta final. En Chiquimula, en el Parque Central de Chiquimula, para un total de 162 kilómetros y 8 premios intermedios, 3 metas volantes y 4 premios de montaña marcaría entonces la etapa del día de hoy. Ahí estamos observando entonces la salida neutralizada desde el Parque Central para poder tomar... El kilómetro cero en el paso a desnivel Eric Barrondo. Mientras tanto teníamos este traslado controlado. Aquí observamos a los pedalistas. Ahí estamos ingresando a la calle Martí para poder acercarnos. Y entonces de manera oficial comenzaba la vuelta ciclística a Guatemala. Que usted pudo seguir en vivo a través de Duro al Pedal. Y los invitamos que continúen sintonía. Etapa por etapa. En vivo. Hasta el primero de noviembre. Con el desenlace de esta gran. Gran competencia. Con... Protagonistas desde el inicio como el equipo Team Banco Guayaquil, también el equipo Panamá Escultura y Valores, la Selección Nacional de México, la Selección Nacional de Colombia que iban a ser de los principales equipos que mandarían a sus piezas al frente para poder cobrar los premios intermedios, tenemos que mencionar también el gran trabajo que hizo el equipo Inowan, la red Suzuki el equipo guatemalteco, metiendo varios hombres ahí en la disputa de los premios intermedios en las fugas, de hecho el corredor Esdras Morales es uno de los líderes que nos ha dejado esta primera jornada en las metas volantes con cinco puntos. Segundo lugar, Santiago Vélez con cinco unidades. Tercer lugar, Carlos Rojas. Tres corredores que están ahí entonces en eh, las metas volantes con cinco unidades. Se eh, venía ahí también el trabajo de los medios de comunicación, ahí eh, la organización también, la gente que salía a apoyar. A los pedalistas desde la carretera, la afición guatemalteca que no puede faltar con estas espectaculares tomas también. Y la clasificación general de la montaña quedaba de la siguiente manera. En el primer lugar, Steven Jaro del Team Banco Guayaquil con cinco puntos. Segundo lugar, Bolívar Espinosa con dos unidades y en el tercer lugar jorge ramírez con dos puntos ahí vemos precisamente del equipo panamá escultura y valores a el corredor bolívar espinosa también veíamos al corredor santiago Vélez de la selección colombia Aquí seguimos observando entonces el parte del de color que nos dejaba esta primera jornada. Aquí se viene de Bolívar Espinosa precisamente a cobrar premios intermedios para el equipo panameño algunas de las situaciones de carrera que se daban en esta etapa número uno para buscar entonces el desenlace final, vemos ahí como eh, se daban las diferentes fugas, los diferentes ataques el pelotón serpenteando en esta parte de la carretera y se venía ya la última parte, Alex Estral lo intentaba en, en la cuesta del ingeniero, sin embargo es el corredor Steven Jaro el que se lleva este último premio de montaña en la clasificación general de la montaña el líder entonces es Steven Jaro, como habíamos mencionado y atención porque se viene se viene el desenlace nos vamos nos vamos directamente a línea de meta en el parque de Chiquimula y vienen entonces los corredores Robinson Chalaput se prepara levanta los brazos en el primer lugar y primer líder de esta vuelta a Guatemala, segundo lugar Franklin Archibald de Panamá, Escultura y Valores tercer lugar Dorian Monterroso del Decorabaños faltando 10 kilómetros había un premio de montaña eh, la estrategia era apretar en ese primer montaña para que salgan pocos corredores y bueno el equipo lo hizo muy bien eh, creo que aquí al final esa llegada era bastante difícil bueno tuve buenas piernas y al final pude rematar bien eh, sí muy buenas tardes eh, a toda la afición del ciclismo guatemalteco pues la verdad que nos sentimos muy contentos muy feliz de, de estar aquí en el podio con los campeones de, de su país eh. Charapujo, eh, Archibald, campeones de Vuelta a Panamá, Colo eh, ellos han sido campeones de, de varias carreras y la verdad que me siento muy contento de estar aquí con ellos eh, en el podio y también un saludo al compañero Manuel Roas. él eh, este año no estuvo con nosotros pero aquí lo llevamos en el mailote, en el corazón, ya que es una persona que siempre nos motiva de, de estar ahí entre los mejores y muy contento y gracias a toda la afición del ciclismo guatemateco por el cariño y por el apoyo que le da a nuestro equipo de Corabaños. Y la verdad que muy contento, muy feliz. El resumen de la etapa es presentado gracias a... El resumen de la etapa es presentado gracias a... Bienvenidos. Hola, 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 hola. Amigos, ¿cómo están? Un enorme placer el poderlos saludar. Ya tenemos las primeras imágenes. Señoras y señores, le damos la más cordial de las bienvenidas. A la etapa número dos de la Vuelta a Guatemala. Es un enorme placer el podernos saludar, el poder estar ya con todos ustedes, listos, preparados, todo el grupo de trabajo ya instalados en el Parque Nacional Chatún para lo que será hoy la partida. Todo el acto ceremonioso, el protocolo, la presentación, la presentación de cada ciclista, la firma, que es muy importante, por supuesto. Señoras y señores, estamos en Tierra Santa, estamos en Esquipulas. Un sol radiante, la verdad que con un esplendoroso sol radiante, gracias a Dios sin lluvia, ayer nos hizo un muy buen día, hoy pinta para eso, y es que Diosito sabe que está la vuelta a Guatemala y saben el riesgo que corren los ciclistas con la lluvia, así que estamos listos y preparados. Bueno, la gente ya se va acercando, aunque hay que decir que esta... Eh, ceremonia o esta parte de, de la etapa pues es un poquito más privada verdad porque es en el parque nacional chatún no es eh, en un parque central así como fue ayer que la gente llegó y fotografías con los ciclistas con las edecanes eh, con toda la gente que ve en la caravana esto es diferente esto es un poquito más privado es un es un parque recreativo muy bonito por cierto el parque nacional chatún que hay, hay piscina hay canopy, hay. Eh, 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 recuerdo yo en algún momento que fui por ahí que tenían eh, recorrido a caballo, eh, tenían también posibilidad, creo que de lanchas de pedal. Eh, muy bonito, la verdad que muy bonito, una piscina natural también, la verdad que muy bonito allá en el Parque Nacional Chatún, que hoy se tiene la posibilidad. De poder salir de ahí. Y usted se pregunta dónde está el Parque Nacional Chatún. Pues está en Esquipulas, eso sí, yendo hacia Honduras, yendo hacia Honduras. Esa carretera lo saca uno directamente hacia, hacia Honduras y ahí estamos precisamente ya totalmente ubicados eh, pa, para todos ustedes. Este Parque Nacional Chatún pertenece precisamente a una cooperativa en. Eh, Esquipulas y es uno de los parques recreativos más bonitos que tiene la región en esta parte de nuestra bella Guatemala. La etapa llegó ayer a Chiquimula. Hoy se traslada hacia Esquipulas, subimos unos kilómetros más a ir a visitar al Cristo Negro de Esquipulas. Por supuesto, encomendarnos a ellos para que todo salga de la mejor manera en lo que resta de la vuelta, la etapa de hoy, que estaremos eh, llegando precisamente a Monjas Jalapa. Así que estamos ya listos, todos preparados para presentarles a ustedes la etapa de hoy. Estamos todo el grupo de Dural Pedal. Yo soy Carlos Marín. Estoy como invitado con ustedes para poder llevar los comentarios y demás. Frank López estará precisamente en las imágenes en carretera que usted ya va viendo ahí cómo está todo el recorrido, los ciclistas ya preparándose y demás. Eh, usted se preguntará, ¿y por qué tan tarde? Son las nueve y once de la mañana y todavía la etapa no sale y no se avisora. Bueno, es por el tema de arrastres. Ayer la etapa llegó hacia Chiquimula, entonces se tenían que trasladar de de, de Chiquimula hacia Esquipulas, ya sea que durmieran en, en Chiquimula o se trasladarán directamente a Esquipulas. No es un trayecto tan largo, que serán unos 40, 45 minutos más o menos de chiquimulas y esquipulas para poder tener esa posibilidad de, de quedarse alojados. Pero por el tema del cansancio, que a ver, fue una etapa muy larga. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos más o menos cuatro horas de transmisión. Entonces, por ahí esa, esa posibilidad, ¿verdad? De poder tener la, la opción de poderles dar más descanso, más tiempo de recuperación. Eso me parece genial, porque entre toda la adrenalina y el cansancio, y demás, los, los atletas van comiendo tipo dos, tres de la tarde en lo que se preparan, luego la, la, eh, el masaje, la charla de la etapa, lo que dejó la etapa, el ir preparando todo lo, lo del siguiente día. Entonces vale la pena, vale la pena. Eh, eh, tenemos esa posibilidad eh, de poder tener. Eh, Ok, perfecto, perfecto. Eh, estamos con esa posibilidad de poder estar con todos ustedes, eh, pues irles presentando esta información y e irles contando precisamente un eh, poquito de cómo vamos llevando toda esta eh, transmisión y por qué está saliendo un poquito más tarde de lo habitual. O sea, hoy estaremos no saliendo a la hora, una hora habitual que regularmente era 8 de la mañana el inicio de firmas, 8.45, cerrar las firmas a las 9 de la mañana la salida de la etapa, ¿no? Hoy totalmente distinto. Ahí están los ciclistas, los pedalistas guatemaltecos, que ayer solo podemos hablar de un tercer lugar, de Dorian Monterroso, ¿verdad? Para que al final de cuentas se pueda tener esa opción de poder estar con. La etapa, pero hoy es una etapa pues diferente, distinta. Hay mucha gente muy muy emocionada en Monjas Jalapa que está con esa emoción de que la etapa llegue a Monjas porque regularmente se pasaba por ahí o se hacía algún recorrido, una meta volante o algo por el estilo, pero no terminar directamente ahí. Así que esto es importante definitivamente para la vuelta a Guatemala, para la gente que le gusta el ciclismo, porque esto es algo diferente. Bueno, usted se está, está percatando de toda, de toda, de toda la información de lo que estamos... Haciendo con ustedes, llevándoles el recorrido, cómo se van ubicando los ciclistas. Eh, eh, no hay mucho para, para hacer recorrido, para calentar, pero sí, obviamente, para ir probando un poquito la, las bicicletas, cómo como amanecieron hoy los pedalistas, porque recuerde que en la etapa saldrá del Parque Nacional Chatún, pero ya estando en ruta, es que se va a marcar el kilómetro cero para poder tener la opción de poder estar con ese recorrido. Así que usted ya recibe las primeras imágenes, la ambientación. Ahí está la gente del óptica deluxe, precisamente ya preparándose para lo que será la etapa de hoy. Señoras y señores, le voy a dar la bienvenida a nuestro querido Frank López que tiene la oportunidad de poder estar con los pedalistas en esta segunda etapa, hoy saliendo del Parque Nacional Chatún, Esquipula, San Esteban, San José Larada, la Boulevard de Ipala, Agua Blanca, San Miguel Chaparrón en la meta final en Monjas Jalapa, que estaremos ahí llegándole toda la alegría, toda la emoción, más de 130 kilómetros hoy para recorrer, así que tenemos esa posibilidad de estar ya listos y preparados para escuchar a Frank, que nos tiene pues el acercamiento con los pedalistas, los verdaderos protagonistas de esta vuelta a Guatemala. ¿Y qué más? Estamos ahí con la gente de Óptica Deluxe que está muy cerca de nosotros ya para poder estar con esa eh, presentación y poder escuchar. Entonces, voy con Frank, está con nosotros. Hola Frank, buenos días. ¿Cómo amanece el Parque Nacional Chatún? Qué gusto saludarte, bienvenido a la transmisión. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo desde el Parque Chatún ya nuestro compañero Carlos Marín. Ha podido darnos la información de dónde nos ubicamos hoy, dónde va a llegar la etapa, esta etapa número 2. Mi nombre es Frank López y en nombre de la producción de Duro al Pedal, nuevamente darles la bienvenida. Muy buenos días en este lunes, lunes. 24 de octubre que nos amanece acá en la capital centroamericana de la Fesquipulas. Fe, Vamos a tener la salida en el Parque Chatún. Hoy un total de 132 kilómetros de recorrido que nos va a llevar hasta Monjas Jalapa recorriendo el oriente del país con muchísima emoción. Ya ha pasado el susto de la etapa número uno, como decían hoy los comisarios. El día de ayer fue un aprendizaje para que podamos... Eh, ubicarnos de buena manera los medios de comunicación sin interferir en la acción de carrera para que este evento se desarrolle de la mejor manera, de la mejor forma. Saludos a los amigos de Chimaltenango, Panadería San Carlos, también ahí. ¿Cómo estás, Juanito? Buenos días. Qué eh, gusto saludarte y a toda la gente, muchísimos amigos acá de la caravana. Gracias por el cariño, por el apoyo que nos dan, por supuesto, a nuestros patrocinadores también. Muy buenos días a todos los que están, están conectados: Cerámica Castel y Asociación de Quetzaltenango. También Wenderly Pérez, que está ahí, el colombiano que hace. Sido ya eh, muy, muy bien recibido, acogido acá por los guatemaltecos el Corredor Colombiano y que ya ha dado muestras de sus capacidades en la montaña también, corriendo y reforzando el equipo de Cerámica Castelli, Asociación de Quetzaltenango. Ya se ha dado la presentación de equipos, ya han subido los corredores para poder mostrarse con el público acá en Esquipulas, con la afición, con los patrocinadores, por supuesto con la prensa nacional e internacional que estamos dándole cobertura a este magno evento. Eh, pues eh, el día de hoy se tendrá eh, una salida a las de 10 de la mañana, salida real a las 10 de la mañana, así que todavía tenemos algunos minutos, vamos a poder seguir haciendo acá un recorrido entre los vehículos de cada equipo. Ya lo mencionaba Carlos de que eh, el horario ha permitido que los corredores amanezcan de una forma más tranquila, que puedan hacer sus cosas eh, con un poco más de tiempo, desayuno. Cualquier tipo de necesidad, la charla técnica, como estamos observando acá, al equipo de San Marcos Acredicom eh, sin andar corriendo tanto. Eh, eso me parece que también saludos ahí a los amigos de Kisi Sport, ópticas deluxe también, el carro neutral. Eh, eso me parece, Carlos, que también incrementa un poco más el riesgo de lluvia durante el final de la etapa, debido a que terminamos por ahí. ...una hora, hora y media... ...más tarde de lo habitual... ...todavía estamos en invierno... ...realmente todavía estamos en invierno... ...y necesitamos tener muchísima precaución... ...allí vemos a Franklin Archibald... ...el corredor panameño... ...del Panamá Escultura... Y, ...el Panamá Escultura y Valores... ...el corredor que porta en este momento... ...el suéter de la etapa... ...y por qué suéter, eh, porta el suéter de ganador de la etapa... ...porque él fue el que entró en el segundo lugar... Y el ganador de la etapa, que fue Robinson Chalapud, el colombiano que corre para el Team Banco Guayaquil, tiene el suéter de líder, el suéter amarillo. Así que en este caso el suéter de la etapa la va a aportar Franklin Archibald. El suéter debe de salir a competencia. Y Chalapud, pues no podría aportar obviamente los dos suéteres. Así que Chalapud portará el suéter amarillo de líder. y el de la etapa entonces le estará aportando Franklin Archibald, que el día de ayer quedó en el segundo lugar de la etapa número uno de esta vuelta internacional a Guatemala, categoría UCI 2.2 América Tour. Aquí estamos llegando también a donde están todas las motorizadas, los medios de comunicación, por supuesto ya preparados, ya a la espera de la salida que se dará controlada. Así que esto es parte, parte del ambiente que tenemos acá, que se vive en el parqueo del... Eh, Parque Chatún. Fermín Méndez, bienvenido, ¿cómo está? Vamos a tener aquí unas palabras del gran Fermín Méndez con toda la experiencia que tiene, tanto como corredor, como aficionado, como parte de cuerpo técnico de los equipos y también apoyando a los medios de comunicación. Hoy, ¿cómo está Fermín? Bienvenido a Duro al Pedal, buenos días. Bueno, muy buenos días. Eh, un saludo a toda la afición de Duro al Pedal, ya que nos ven no solo aquí a nivel nacional, sino internacional, como en Estados Unidos. que bueno, nos han brindado un apoyo muy grande. También a mi hijo lo han apoyado para estar acá y un saludo muy especial para todos ellos. ¿Cómo cataloga esta vuelta a Guatemala? 10 etapas de muchísimos kilómetros y sobre todo la montaña. ¿Cómo la cataloga Fermín Méndez? Bueno, las vueltas eh, siempre van a ser vueltas, eh, siempre van a ser duras. Eh, uno se puede encontrar con. No solo las montañas duras, sino también las bajadas. Ya saben que pues, hay muchos obstáculos en el camino, caídas, pinchazos, todo eso lo hace demasiado dura la vuelta, con demasiado nerviosismo, ya que también nosotros venimos como motoristas, también pertenecemos ya casi como un ciclista. Ustedes se dan cuenta de que va uno muy concentrado eh, y bueno, ¿qué más que los ciclistas? Les deseo lo mejor de lo mejor para terminar esta vuelta a Guatemala. Equipos a considerar que siempre son potencia, ayer ya se vio la etapa número uno, ¿cómo cataloga el nivel de competencia? ¿Cómo se ve el panorama para la vuelta? Estamos apenas iniciando, pero quisiéramos conocer las palabras de Fermín Méndez. Bueno, pues la verdad es de que tenemos demasiada confianza con nosotros los nacionales y yo creo que van a hacer una vuelta a Guatemala muy buena y esperamos de que ganen la vuelta a Guatemala. Conforme a los internacionales, como son los equipos internacionales, yo creo que vienen muy duros. Va a ser una vuelta, yo creo que demasiado dura, y esperamos que los guatemaltecos sobresalgan en esta vuelta a Guatemala. Muchas gracias, Fermín, y siempre es un gusto saludarlo. Bueno, a usted y bueno, saludos muy especial para toda mi familia en Quetzaltenango, a mi papá en especial que me, hoy me está viendo. y bueno, agradecerle por el apoyo que me ha dado a mí y a mi hijo, pues estar todavía en lo que es la bicicleta. Yo corro en la master y él en la elite. Y bueno, para mí es un gran honor tener a mi papá todavía que nos da, nos brinda ese apoyo para seguir en lo que es la bicicleta. Gracias, Fermín. Ahí teníamos las palabras de Fermín Méndez apoyando, sobre todo, a su hijo a Milcar Méndez que corre para el equipo de la. Eh, Asociación de Quetzaltenango Cerámica Castelli. Vamos a regresar con nuestro compañero Carlos Marín para eh, poder nosotros buscar también eh, al eh, corredor el líder de la vuelta y poder tener algunas entrevistas. En cuanto lo tengamos listo, vamos a regresar. Entonces, eh, Carlos, adelante, muchas gracias. Bien, muy bien, amigos de Duro al Pedal. Eh, muchas gracias, eh, Chalapud, por habernos concedido esta entrevista. Eh, háblanos, por favor, para Duro al Pedal, para Guatemala, a nivel internacional. La gente quiere conocerte, quiere saber cómo, cómo estás, cómo te sentís de amanecer líder el día de hoy. Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, creo que eh, muy bien, eh, sentimos buenas sensaciones. Tenemos un gran equipo también para controlar hoy. Esperemos que, que todo salga muy bien. Hablanos eh, de cómo vienen en, en confianza, cómo han estudiado las etapas a los equipos contrincantes. Vienen a buscar la vuelta sin duda. Hablanos sobre eso. Sí, sí. Desde ayer dijimos que íbamos a pelear la vuelta. Empezamos desde ayer a poner el equipo. Creo que pusimos... Eh, todo el equipo para poder ganar la etapa y bueno, sí, igual, vamos a seguir igual que tenemos difíciles cronticantes, pero bueno, nos confiamos que, que salga bien todo ¿Cómo catalogas la etapa de hoy? Bueno, hoy no es, yo creo que no es tan difícil, esperemos que no sea así igual la, la carrera la hace difícil los corredores, pero esperemos que, que hoy se pueda controlar en las siguientes etapas también, Hablamos sobre. Tendremos la etapa reina, la tradicional etapa reina de vuelta a Guatemala. Tendremos etapas de bastante, bastante montaña. Y eso quisiéramos saber de una persona como Chalapud, eh, corredor colombiano, que corre para un equipo tan importante como el Banco Guayaquil. Sí, no, estamos preparados. Eh, creo que hemos preparado muy bien eh, esta vuelta. Esperamos que en la montaña nos sintamos siempre bien, como si siempre hemos, hemos defendido. Eh, Esperamos que. Que sigamos hasta el final. La vuelta a Guatemala como evento en general, eh, como país, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus comentarios? No, siempre que he venido acá ha sido muy bonito, hay mucha afición y eso es muy bonito para un corredor. ¿Qué recuerdos anteriores tienes de vueltas a Guatemala o estar aquí participando en nuestro país? Bueno, en 2006 corrí y gané la sub-23 y quedé cuarto en general. Eh, igual, muy bonitos recuerdos de, de compañeros que ganaron acá. Vine con café de Colombia, que fue un gran equipo. Objetivos del equipo en los próximos meses, próximos años? Bueno, ahora viene vuelta al Ecuador, que es la carrera del equipo y después vendrá vuelta a Costa Rica. Buenísimo, gracias. Vale, muchas gracias. Ahí tenemos compañeros, hemos podido aprovechar al líder de la clasificación general, el corredor, el único colombiano que corre para este equipo ecuatoriano del Banco Guayaquil, Team Banco Guayaquil, equipo eh, que está en este momento como líder. Vamos a mostrarnos aquí un poco más del ambiente y ya los corredores están preparados para tomar esta salida. Ahora sí, ya tenemos a Carlos Marín, adelante Carlos. Pud. Bueno, usted se preguntará quién es Robinson Chalapud. Bueno, se llama Robinson Eduardo Chalapud Gómez. Nació, nació precisamente en Ipiales, Nariño, el 8 de marzo de 1984. Ciclista profesional. Ha participado en diferentes equipos. La verdad que su, su participación es bastante importante. 2013 y 2014 participó en el Giro de Italia, terminando en el puesto 94 en el 2013 y en el puesto 75 en el 2014. Así que no es para nada, para nada un flancito, no es un gatito, la verdad que es un gran tigre, un gran león, por decirlo de alguna forma así. Ha participado en los equipos Colombia Espación 2007 al 2011, que ahí fue como lo conocimos nosotros. Luego estuvo. En el equipo Café de Colombia, eh, eh, Café Colombia Espacio, se, se le iban agregando nombres, pero del 2007 al 2011 estuvo en este equipo. Luego pasó al orgullo antioqueño en el 2015, Intejar MMR estuvo en el 2016, G.W. Shimano en el 2017, en el Medellín 2018, 2021 y ahora en el Team Banco Guayaquil Ecuador 2022. La verdad que con un muy buen prestigio y un, eh, una muy buena presentación de estos, eh, de este pedalista, Robinson Chalapul. Señoras y señores. Se están comenzando a formar los pedalistas y ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que viene a continuación es la partida. Esta partida será controlada. Para irle dando detalle precisamente lo que vamos a tener para la etapa de hoy, hay que decir que se sale del Parque Nacional Chatum, que es prácticamente como, como la base, ¿no? Para poder salir en, la, en esta etapa número dos. Se tiene contemplado esto: poder salir ahí, controlado y demás, que es un poquito estrecha la salida. Eh, obviamente es un parque turístico, este parque nacional Chatum, pero es lo que se busca, ¿verdad? Para poder tener. Eh, esa opción. Adelante, vamos a estar entonces ahora con la información. Voy con Frank. Atención. Eh, ah, no, 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 no. Compañeros, eh, muchas gracias Carlos. Vamos a tener aquí unas entrevistas. Gracias a los compañeros ahí en el retorno. Jorge, por favor, gracias ahí. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar a tener unas entrevistas acá rápidamente. Eh, tenemos a Franklin Archibol, que es el portador del suéter del ganador de la etapa. Ayer quedó en el segundo lugar. Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido a Duro el Peal, buenos días. Un ambiente tranquilo por la hora de salida. Se viene la etapa 2 ¿Cómo ha empezado la vuelta a Guatemala para el equipo? Hola Fran, eh, bueno, primero que nada, eh, gracias a Dural sí, Pedal por el espacio. Sí, eh, segunda etapa, una etapa bastante rápida también, eh, con un premio de montaña al inicio y uno a mitad de carrera, pero bueno, creo que eh, amanecimos bastante bien, esperemos pasar eh, la montaña eh, bien colocados y, y será una llegada bastante, bastante complicada ya que se, como que se plantea más llegar al sprint, entonces vamos a a prepararlos y a ver qué tal. Bienvenido. ¿Cómo analizas el trabajo que se realizó el día de ayer para el equipo? Bueno, la verdad eh, fue un trabajo bastante bien, tuvimos eh, participación con dos compañeros en la fuga para que no nos tocara controlar, pero bueno, eh, al final no se nos ha dado la etapa, pero estamos en la pelea de, de la carrera todavía, esta vuelta inicia, todavía no viene la montaña, así que hay que disfrutar del momento y vivir el día a día. ¿A quién tienes que agradecer? Bueno, agradecer a todos mis patrocinadores, Bicicletas Rally, a Claro, a Pandeporte, a Bicicletas Rally Guatemala, que son los que hacen posible que nuestro equipo esté presente en esta vuelta a Guatemala. Y nada, eh, mandarle un saludo a toda la afición de Panamá, eh, a mi hijo y a toda mi familia. Gracias, Franklin Archibald, del equipo Panamá Escultura y Valores. El señor Dorian Monterroso, del equipo guatemalteco de Corabaños. Siempre con una sonrisa. Eh, Dorian, bienvenido, a duro al pedal. Qué gusto tenerte en cámaras, qué gusto poderte saludar. Y bueno, mejor guatemalteco el día de ayer, su, por supuesto, con sentimientos encontrados y con grandes mensajes para poder transmitir a la afición guatemalteca. Sí, muchísimas gracias, Frank. Muy buenos días a toda la afición del ciclismo guatemalteco. La verdad que aquí andamos disfrutando de la carrera de la vuelta a guatemala ayer fue una carrera muy muy dura y muy bonita la verdad que ahí tratamos de ahorrar la mejor energía para llegar al final eh, tratar de subir la subida al ingeniero y, y terminar con, con buscar la etapa eh, no se nos dio pero hicimos un tercer lugar que muy contentos con los compañeros y Esperamos en Dios de, de, de hoy que nos vaya de lo mejor que como, como ayer. ¿A quién le dedicas esta participación? Pues se lo dedico a mis patrocinadores, a toda la familia de Corabaños, a, a todos los trabajadores, a las a las hijas de, de don René, la Mima, ya que ellos hacen la lucha de que nosotros estemos bien aquí en la Vuelta a Guatemala, que tengamos todo lo necesario para, para con este evento. Gracias Dorian, muy amable. Me parece que ya estamos por salir. Así que nos vamos a ubicar nosotros de buena manera, compañero. Regresamos con Carlos Marín. Frank, así que ya escuchaba usted a los reales protagonistas, la gente que está teniendo esa posibilidad de poder estar haciendo la carrera. Señoras y señores, nos vamos a preparar. La bandera cuadros comienza a moverse la etapa. Pero por favor, tómelo con calma si usted está... Eh, preparándose su cafecito ya para sentarse, para instalarse, para ver toda la etapa tranquilos. Esta es una salida controlada. Estamos saliendo del Parque Nacional Chatún directamente hacia la carretera. Todavía no es allí el kilómetro cero para que usted lo tome en cuenta. Estamos saliendo precisamente desde el Parque Nacional Chatún. El kilómetro cero está posterior al hundimiento. Esa es la referencia que nos están eh, dando. Kilómetro 132.5 kilómetros a recorrer. Cuando se dé eso, más o menos estamos hablando que está saliendo 9.31. La etapa está prevista eh, para poder tener... Eh, la opción de estar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a tener la partida, así que usted tranquilo, esta no es la competencia todavía, esto es para calentar motores, como decimos en Buen Chapín. Bueno, mientras nos vamos ubicando y ya nos vamos a ir acercando al lote, porque vamos ahí entre los vehículos de apoyo, voy a saludar a mi compañero de fórmula hoy precisamente en la plática que tendremos para esta etapa de hoy, el profe Nivaldo Carrizo. Vaya, si no conoce el profe, siempre con sus comentarios puntuales, darnos historia, dando, dándonos especificaciones de los corredores. ¿Cómo está profe? ¿Cómo amanece? Bienvenido a la etapa. Qué gusto saludarlo. Muy, pero muy buenos días. Bienvenido a Duro al Pedal. Buenos días Carlos, buenos días a Frank López, a Jorge López, a todo el personal. Técnico que hace posible esta transmisión de duro al pedal a través de Facebook Live y de YouTube, listos para nosotros dar nuestros comentarios de esta etapa. Mucho sol allá en Guatemala, acá por acá por nuestra tierra, bastante lluvia en estos días, pero vemos una mañana soleada. Eh, en breve vamos a hacer comentarios de lo que puede ser la etapa para complementar allí el informe. Vamos a decir rapidito allí con su anuencia, don Carlos, los portadores de las camisetas. Eh, para que porque, eh, para que lo identifiquemos. Porque el, la camiseta amarilla la porta el corredor Robinson Chalaput, que fue el ganador de la etapa del día de ayer y que es el líder de esta eh, vuelta a Guatemala en su edición 61. La camiseta de ganador de etapa, como bien lo explicó Frank, que es una camiseta muy parecida al color al del Team eh, Guayaquil Banco de Guayaquil de Ecuador, es de color rojo vino. Eh, Dorian Monterroso porta la camiseta a eh, como mejor guatemalteco toda vez que él entró de tercero ayer en la etapa y es el tercero en la general individual, esta camiseta es blanca con verde, eh, en los hombros un, un hombro lo tiene verde, el otro hombro la tiene blanca, un verde bastante claro la montaña que lo porta Steven Harrow es una camiseta blanca de puntos azules la, el, el, el líder de, de Meta Volantes que me parece que es Edras Morales, sí Edras Morales que porta una camiseta de, de del líder de metas volantes es una camiseta blanca de mangas azules y también eh, decíamos el, el líder sub 23 que es el corredor Pantoja eh, Paulo César Pantoja del equipo Movistar BC de Ecuador es el que porta esta que es una camiseta completamente blanca en breve vamos a darle más comentarios de lo que puede ser esta etapa retornamos con usted Don Carlos Marín Gracias, mi querido profe Nivaldo. ¡Ah, qué bonita toma, hombre! ¿Sabe usted que anteriormente eh, la etapa era tradicional en Esquipulas? Pero se salía de, de frente a la basílica. Ahí salía el Padre Mayor de la basílica a dar la bendición y se daba alrededor de cuatro o seis vueltas, dependiendo del recorrido. Se daban más o menos cinco o seis vueltas en esta dirección, hacia el Parque Nacional Chatún, casi, casi llegando a la frontera con Honduras y se regresaba a la basílica. Eran cuatro o seis eh, vueltas. Luego ya se salía directamente y terminaba, en algunas ocasiones terminaba en Zacapa o en algunas ocasiones terminó en Santa Cruz o en Teculután. Pero era una etapa muy bonita, muy bonita, porque obviamente era toda la regio, eh, regis, eh, eh, todo el tema de religioso, perdón por, por el trabarme ahí, pero era todo el tema religioso que se vivía en ese entorno de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Señoras y señores, tiempo de corte. Recuerde que la competencia no ha arrancado todavía. Estamos calentando motores. Hemos salido apenas del Parque Nacional Chatún. Vamos en dirección al kilómetro cero, donde arrancará la etapa. Tiempo de pausa. Recuerde que sin las marcas, nosotros no podríamos estar. Al aire con ustedes. Les recuerdo, durante la pausa, denle like, comparta, Facebook, YouTube, déjenos su comentario y en un ratito me voy a poner al día con los mensajes de la gente, que es lo que nos dice a través de las redes sociales. Pausa, ya volvemos. Son más de 35 años. Cientos de modelos se diseñan por año. Millones de kilómetros recorridos en múltiples países. Somos diseño y trayectoria. Somos bicicletas radio. Diseño y trayectoria al alcance de absolutamente todo. A la vuelta, hay una Cruz Verde. Estamos cerca, siéntete bien, siéntete bien en farmacias, Cruz Verde. Gracias, compañeros, muchas gracias, Jorge, que está ahí en los controles, llevando pues precisamente eso, el control de esta transmisión. Estamos llevando este reporte con más emoción, levantemos ahí la emoción, ¿cómo estamos, Jorge Ludman? Acelerando ahí la BMW Motorrad. ¿La vamos a comprar o no la vamos a comprar? Comprémosla entre los dos y ahí nos la repartimos cada fin de semana. No, verdad, verdad que no. La moto no se presta, dicen por ahí, y otras, otras cosas tampoco. Así que atención, eh, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente. Estamos muy contentos. Como ya lo mencionaba el profesor Nivaldo Carrizo, sí, mucho sol. Es un lugar seco, eh, casi, casi árido, casi árido y este con mucho mucho sol una bonita mañana ya les decía un ambiente tranquilo por el horario de salida no corrimos eh, tanto todos todos tanto corredores como la, el resto de la caravana queríamos eh, recordar a toda la gente que está conectada a esta transmisión que debe compartirla porque atención ustedes pueden ganar una bicicleta de montaña de carbón Valorada por más de mil dólares gracias a Bicicletas Rally. El mejor regalo para esta Navidad es una bicicleta rally. Sigue nuestra transmisión de la Vuelta Ciclística a Guatemala y gana una rally lluvia de carbono gracias a Duro al Pedal y Bicicletas Rally. Así que atención, en este momento vamos a dar las bases para poder participar durante esta y las siguientes transmisiones de Duro al Pedal en la Vuelta Ciclística a Guatemala. Paso número uno, sigue las cuentas de Instagram y de Facebook de Bicicletas Rally Guatemala. Paso número dos, comenta durante la transmisión con la siguiente frase: El mejor regalo para Navidad es una bicicleta rally. Paso número tres, menciona el hashtag. Numeral Bicicleta Rally y comparte la transmisión. Con eso ustedes estarán participando y en la etapa número 9 estaremos dando el ganador porque en la última etapa, ya en el anillo periférico, el primero de noviembre, estaremos entregando personalmente esa bicicleta de carbón. Así que esta es la información importante. Pendientes, interactúe con esta transmisión tanto en Facebook como en YouTube. Y vamos a comenzar a darle duro al pedal. Vamos a retornar con nuestros compañeros en cabina, Carlos Marín, porque nosotros vamos a poner nuestro kilómetro en cero. Los cronómetros también, para poder tener ya la salida oficial de esta etapa número 2. Adelante, Carlos. Gracias Frank, muy amable. Señoras y señores, estamos ya en movimiento, ya viendo usted la parte trasera del pelotón. Acá es donde se van calentando motores, pero fíjense ustedes que así como va en estos momentos el grupo va a ser gran parte de la, de la carrera. Recordemos que ayer desde prácticamente Zacapa o antes de Zacapa, desde el cruce eh, hacia Petén y todo esto, eh, pues comienza ascenso. Entonces vamos a tener una carrera bastante rápida en cuanto al descenso que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando en, en este caso con los pedalistas y qué velocidad le van poniendo a todo esto, señoras y señores. Señoras y señores, estamos listos. Voy a saludar a Ludin Romero, que está con nosotros. Y la verdad que es un gusto el poderlo saludar porque él nos va a contar detalles de la organización que se tiene en la recepción allá en Monjas, Calapa, precisamente, y todo esto, ¿verdad? Para poder llegar. Solo estaremos atentos cuando se marque el, la partida. Para poder estar ahí, si te podemos interrumpir, Ludwin, nos vas a disculpar ahí para interrumpirte en la partida porque estamos ya cerca del kilómetro cero. Ludwin, ¿cómo estás? Bienvenido a Duro al Pedal, qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por estar pendientes de lo que es este magno evento, lo que es esta linda etapa que hoy sale desde la Basílica de Esquipulas, a Monjas y aquí preparando una fiesta grande en el Boulevard Jerusalén de Ipala. Bueno, contanos desde de qué horas están ustedes esperando la etapa que apenas acaba de salir, pero con toda la alegría y con toda la fiesta que tienen preparada. Oh, aquí estamos, no hemos descansado, han sido noches de, de desvelo, de, de mucho trabajo, pero felices, felices que por primera vez en nuestro terruño, en nuestro Hipala, pues tengamos el paso de la caravana multicolor. Ya me imagino. Bueno, Ludin, contanos, ¿qué, qué, ¿cuál es la organización? ¿Cuáles son los detalles que tienen ustedes previstos para hoy la llegada de la etapa? Sí, eh, tenemos todo listo en el bulevar, eh, la caravana entrará en contra de la vía, ya tenemos la meta volanta situada donde la, la misma federación nos dio el punto de referencia, eh, luego de, de, de que pase la caravana multicolor, eh, amigos, colaboradores, patrocinadores, eh, el alcalde municipal, pues ha preparado una fiesta para, para Imbala, tendremos grupos en vivo, habrá, habrá fiesta, tenemos una fiesta grande hoy en, nuestro, en nuestro pueblo, gracias a a, esta, a este magno evento, a esto que es para mí eh, un, el ciclismo lo más grande en la historia de nuestro país en el tema deportivo. Claro, Ludin, contanos, ¿qué, ¿qué significa esto para la gente que llegue en etapa? Porque anteriormente la etapa pasaba, pero hoy termina ahí con ustedes. No, eh, pasa, pasa por acá la, la meta volante y para nosotros es algo muy importante. Yo creo que contar hoy con un bulevar que ustedes en la transmisión pues lo podrán ver, un bulevar precioso, un... un un lugar hermoso para que los ciclistas puedan hacer su sparring completo, yo creo que para los hipaltecos va a significar algo no único en la historia, sino que algo muy especial en la historia para nuestro bello pueblo. Claro, ¿cómo, cómo se han organizado? ¿Desde cuándo vienen organizándose para darle la bienvenida al paso de los ciclistas? Oh. Que te dijera, tenemos aproximadamente ya, desde que un mes aproximadamente, hemos coordinado esto. La idea es que eh, los medios, los ciclistas se sientan a gustos, vean un paisaje único, disfruten de este, de este lindo lugar. La organización no ha sido fácil, campeón. Ha sido noches arduas, Yo creo que cuando los medios pasen por acá, se darán cuenta del trabajo que ha hecho eh, nuestro, nuestra municipalidad, nuestros líderes y gente que se involucró, créanme en masa se involucró en el evento hoy en la segunda etapa bueno te cuento que exactamente la caravana está pasando frente a la basílica del cristo negro de esquipulas en este instante venía de chatún está pasando exactamente frente a la basílica y obviamente la gente muy emocionada con papelitos cuetíos y demás al paso de los, de los pedalistas bueno hoy se hace historia contanos eh, cómo está listo todo desde dónde está el recibimiento de ustedes obviamente están sobre todo en bulevar pero pero ¿cómo, ¿cómo están organizados cuando pase la, la caravana? Eh... Órale, eh, entrando eh, por el anillo periférico, pequeño anillo que nosotros tenemos, eh, pues ya tenemos todo carrileado, tenemos a los lados toldos, tenemos pues un escenario precioso para poderlo recibir. Eh, la idea es que esto se vea precioso, se vea hermoso. Yo creo que el hecho de que ustedes estén hoy por acá también hacen de esta fiesta un evento grande. Me imagino que esto motiva, ¿no? No solo para el ciclismo, sino para todo el deporte, porque sabemos que ustedes apoyan al, al ciclismo y todo el deporte en sí, creo que esto motiva, ¿no? Que un evento así como la vuelta ciclística pase por allí. No, la verdad, la verdad, eso es motivante. Uno de los objetivos más grandes que tenemos es eh, dar un ejemplo, dar eh, a los niños... Ok, perfecto. Por favor, Ludin, Ludin si puedes activar tu, tu micro, porfa, porque fíjate que te perdimos perdón, ahí. Perdón, ahí estamos. Ahí, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ah, me, ¿Me decías, por favor, lo, lo que significa esto en el apoyo al deporte que ustedes hacen? Sí, sí, la verdad que eh, dar ejemplo, dar ejemplo a la juventud, dar ejemplo a, a los niños. Con, con con disciplina, con esmero, yo creo que ver a estos ciclistas de talla profesional por primera vez en nuestro pueblo, es un gran ejemplo Excelente, Ludin, será un gusto saludarte ahí en el bulevar. un gran abrazo y por favor, los micrófonos para vos si querés agregarlo más para la gente para la gente que te está escuchando que, te, que, que está eh, poniéndote atención en estos momentos, en ese gran recorrido que tenemos hasta llegar a, hasta la tierra. No, gracias gracias a ustedes, gracias por aquí los esperamos, eh, no olviden que hay un, una pequeña refacción para que ustedes lleven, sabemos lo mucho que les cuesta venir en camino y, y tomar algo, comer algo, entonces estamos preparados para que tal vez paren un par de segunditos, pero que puedan llevar algo y nada más agregar un agradecimiento de mi persona, de los líderes municipales, del alcalde municipal de los colaboradores y patrocinadores por darnos este momento y permitirlos tener hoy en nuestro bello pueblo Un gran abrazo Ludin, gracias por la nota Bendiciones, por aquí los esperamos y que viva el ciclismo en Guatemala. Eso, muy bien, muchas gracias a Ludwig Romero, que incluso usted no lo puede ver, pero en su icono de, de usuario, de, de cómo estamos haciendo la transmisión, ahí está. Pero bien planchado, bien uniformado de ciclista. Señoras y señores, estamos saliendo de Esquipulas. Una toma maravillosa. Muchas gracias compañeros. En el momento que se ingresa a Esquipulas, que era lo que le comentaba anteriormente, se salía de, de frente a la Basílica para ir hacia la frontera con Honduras. Eran cuatro o seis vueltas y luego se partía directamente hacia Zacapa o Teculután, donde estuviera prevista la, la etapa. Entonces hemos pasado frente a la basílica, una basílica hermosa. La gente se preparó con eh, eh, papelitos de colores para despedir. Luego se hace un recorrido de manera interna, no pasando de vuelta frente a la basílica, sino en el interior de Esquipulas, de esa avenida principal. Y luego ahora ya estamos en la salida precisamente de Esquipulas. 9 de la mañana con 47 minutos. Poco a poco nos vamos acercando al kilómetro cero para poder tener la etapa. Señoras y señores, recuerde que esta transmisión llega Gracias a las marcas que creen y confían en el ciclismo guatemalteco y por supuesto en duro al pedal. Las marcas que están con nosotros en esta transmisión. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. ¡Qué velocidad! Tú también puedes tener más velocidad conectando tu negocio con BlueNet. Enlaces de alta velocidad con fibra óptica. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta Rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. Servimotor, centro de servicios, Carwash Premium llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. Donde pasa la vuelta hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Es tiempo de visitar una tienda ópticas de Lux para que conozcas nuestras promociones y las marcas exclusivas que tenemos para ti. Destácate dentro del pelotón y conquista las metas. La vuelta a Guatemala, pedalea con Zumpid. Bicicletas de gama alta diseñada para profesionales. Señoras y señores, vamos ya enfilándonos en este pequeño ascenso, en este pequeño repecho. Voy a tener un contacto con Frank para que nos pueda dar detalle de a cuánto estamos de kilómetro cero ya para poder estar en la partida, señoras y señores. Adelante Frank, te escuchamos en carretera. Hoy. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias Carlos, excelente ahí. Hemos podido eh, hacer un repaso en esta previa que se ha dado, en este recorrido en Esquipulas. Vamos a pedirle ahí también el retorno a nuestros compañeros en cabina. Eh, pues hemos pasado, sí, frente a la Basílica de Esquipulas, la gente que salió frente a sus negocios, frente a sus casas. Qué bueno, qué bueno que la organización... Eh, de, pues piensa también en este tipo de detalles en los lugares, en los departamentos, en las cabeceras donde visita la vuelta a Guatemala, el poder de la de alguna manera tener el contacto con la gente, tener ese detalle con los vecinos, con los seguidores del ciclismo guatemalteco, quienes hemos salido a la orilla de la carretera sabemos de que se espera mucho para que pasen los ciclistas, pero pasan en prácticamente 30 segundos, 60 segundos y ya se fue la caravana multicolor Así que el poder tener estos recorridos dentro de los lugares de donde sale la etapa, recorridos controlados, le da un poco más a la gente y a los ciclistas también de poder tenerse contacto con la afición. Así que muy bonito el recorrido que se acaba de dar. Vamos, seguimos avanzando a la espera de que se. Nos presente ahí en la guía técnica, pudiéramos repasar nuestros compañeros. Precisamente ahí tienen al alcance de la guía técnica para podernos indicar exactamente dónde se va a dar el eh, kilómetro cero. Seguimos en salida controlada en este ascenso. Ya hemos pasado por la parte de ese bello mirador que nos muestra la panorámica, la postal del pueblo de Esquipulas y también desde donde se ve la basílica. Ya hemos dejado ese punto, vamos ascendiendo todavía controlados en este momento, listos para poder tener los cronómetros en cero, para poder poner el tacómetro de la motocicleta, de nuestra motocicleta BMW Motorrad en cero. En este momento, cuando ya nos estamos acercando a las 10 de la mañana, eh, los equipos que están ahí representando a cada uno de sus marcas, cada uno de sus países y por supuesto los medios de comunicación que vamos acá acompañando a esta caravana multicolor ahí entonces les estamos presentando estas imágenes me parece que a ver si todavía tenemos contacto vía telefónica con nuestros compañeros para poder estar en sintonía mientras tanto ahí estamos observando esta es la parte trasera de el pelotón ya eh... Estamos buscando la salida neutralizada de llegar al kilómetro cero. Vamos a ver si podemos avanzar en este tramo para podernos. Bueno, ahí está el kilómetro cero. En este momento, por favor, mi buen amigo Jorge Ludman, en este momento estamos marcando también los cronómetros y también vamos a marcar el cero. Vamos a marcar el cero cuando pasemos por esta. Por esta valla que nos está mostrando en este momento. Así que, damas y caballeros, en este momento ha comenzado la etapa número 2 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Vamos con ustedes, Carlos Marín. Gracias, Frank. Señoras y señores, cronómetro se ha echado a andar. Apenas 25 segundos comenzamos a rodar. Señoras y señores, segunda etapa para hoy, para este recorrido, estaremos con 132,5 kilómetros saliendo del Parque Nacional Chatún en Esquipulas hasta la municipalidad de Monjas. Y voy a estar con el profe, profe, profe. Cuéntenos detalles, qué le parece la etapa, qué es lo que podemos. Encontrar para hoy porque vamos a tener una meta intermedia rapidito, 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 profe Nivaldo Carrizo. Cuéntenos cómo analiza la etapa para hoy. Muchas gracias, Carlos. Es una etapa que tiene dos etapas de montaña, dos eh, premios de montaña. Uno de ellos del primero va a ser de cuarta categoría y el segundo de primera categoría. A pesar de que un premio de primera categoría no es el más difícil, no es el puerto más difícil que hay en esta vuelta a Guatemala. Esta etapa del día de hoy. Los pedalistas parten, eh, la partida que se dio en falso, no, eh, perdón, en el kilómetro cero, en 1147 metros sobre el nivel medio del mar. En este momento van a empezar a descender, van a descender hasta que lleguen hasta los 780 metros en la gasolinera Nubisa Mojón 208 Cruce Agua Caliente. De allí empiezan a ascender al primer premio de montaña, que este de cuarta categoría, en el kilómetro 12.5. Este premio montaña es de cuarta categoría solamente al 4%. Allí estarán a 200, 871 metros sobre el nivel medio del mar. Luego empezarán nuevamente a descender. ahora mucho descenso, mucho descenso, mucho descenso hasta llegar a la parte más baja de la etapa que es en el cruce a la izquierda en la gasolinera Shell. Eh, luego del mojón 175.7 estarán a 422 metros sobre el nivel medio del mar. Y allí entonces empieza el ascenso paul paulatino. Hacia el premio de montaña de primera categoría, que es al 8%, en y que estará prácticamente a mil metros sobre el nivel medio del mar. Nuevamente descienden y termina la etapa en casi también mil metros sobre el nivel medio del mar. De manera que no es la etapa más difícil que tiene la vuelta a Guatemala, pero sí más difícil que la etapa del día de ayer. Pienso que hoy se va a rodar a un promedio de 37 a 38 kilómetros por hora. Ayer. Se rodó más alto, yo pensé que se había rodado a 41, 41,5, y el informe de los comisarios nos dice que el promedio de la etapa de ayer fue a 43 kilómetros por hora. De aquí hay muchos intereses, sobre todo porque saben que en Robinson Chalaput, con ese palmarés que usted nos explicó, don Carlos, con esa historia, a pesar de ser un ciclista de 38 eh, años de edad, tiene un buen equipo, con el equipo Banco Guayaquil, y se va a defender en este tipo de terreno. Por su parte, los intereses de los equipos que quieren ir descontando tiempo o sacar diferencia van a ser también de atacar. Así que me parece que va a ser una carrera similar a la de ayer con ataques constantes y veremos quién obtiene sus primeros puntos en el primer premio de montaña. Por el momento ese es nuestro comentario. Vamos a ver una vez eh, tengamos la oportunidad. Creo que en este descenso no va a ocurrir eh, diferencia. Van a descender unos 8 kilómetros aproximadamente. Eh, al promedio de 70-75 kilómetros por hora. Cuando empecemos el ascenso al primer premio Montaña en el kilómetro 12.5, veremos más ataques y veremos los primeros ataques en serie. Adelante, Carlos. Gracias, profe. Pregunta directa y de examen, profe Nivaldo Carrizo. ¿Puede cambiar de suéter hoy? O lo defiende Chalapud. Eh, no, si sí es posible, es posible que ya porque los ataques se van a dar, sin lugar a duda que se van a dar. Hay muchos pedalistas en esta clasificación general individual que van a tratar de recortar puntos. Ahora, hay veces que en ciertas vueltas es mejor dejar que la camiseta de amarilla la, la, la porte otro corredor. O sea, porque a veces la, la camiseta pesa, defender esa camiseta como equipo. Pero decíamos que el Banco de, de Guayaquil ha traído un excelente equipo, tiene unos buenos gregarios, buenos peones. Eh, todo se maneja muy bien en lo que es la montaña en y, y una etapa por, eh, como esta. Pero, por ejemplo, eh, tenemos a Sergio Chumil, que está allí peleando eh, eh, a cuatro segundos solamente en el puesto número seis. El mejor guatemalteco que es Dorian Monterroso, desde Corabaño, está a cuatro segundos. Por ahí está Juan Mardoqueo Vázquez, muy inteligentemente también a cuatro segundos. Y tenemos a otros corredores por ahí cerca. Panamá tiene a Franklin Archibol en el segundo puesto. Esta es una etapa que no es de alta montaña y que pudiese darse para el equipo de Panamá. Excelente, profe, muchas gracias. Va a ganar el examen el profe Nivaldo Carrizo. Ahí con la pregunta directa. Señoras y señores, en pleno ascenso, saliendo de esquipulas. Estamos recorriendo apenas los primeros cinco minutos de competencia. Falta muchísimo. Fíjense ustedes que hoy, dentro de la planificación que se tiene, primero salió más temprano de lo previsto según la guía técnica. La guía técnica estaba más o menos para salir a las 10 de la mañana. Salimos antes, estamos hablando más o menos como 8 o 9 minutos antes de lo previsto, pero según la eh, cómo han venido recorriendo que ayer por ejemplo fueron más de 40 kilómetros por hora. Sí, porque fueron 43, 42, 43 kilómetros por hora, la meta final en, la, en, en Monjas, en la municipalidad, estaría más o menos entre la 1 y 10 y 1 y 20 de la tarde. Eso sería más o menos el recorrido. Así que tenemos bastante, bastante carrera, bastante, bastante, señoras y señores, eh, por moverse en esta competencia que al final de cuentas eh, estamos en movimiento. Profe, Nivaldo Carrizo, cuénteme, por favor, ¿qué se le quedó por decirnos? Sí, precisamente era eso, Carlos, que a una velocidad promedio en cerca de los 40 kilómetros por hora, para que algunos oyentes a veces, no, algunos seguidores no pueden ver toda la carrera, pero sí que estén preparados en tres horas que usted acaba de decir, entre la una y 10 a una y 20, más o menos debe estar terminando la etapa. Excelente, muchas gracias por el dato. Ahí estamos. Ah, ok. Por favor, mi querido Frank. Voy a estar con Frank a ver si puedo tener un enlace porque vimos el, el la manta de kilómetro cero, pero me dicen que hay un cambio que puede ser más adelante la salida. Voy a estar con Frank, que está en ruta para que nos comente. Adelante, Frank. Voy. Gracias Carlos. Efectivamente podemos observar de que uno de los vehículos de los comisarios, me parece que es el comisario número 2, es el que va muy muy cerca del pelotón. El pelotón va completamente compactado, muy muy junto y me parece que todavía vamos en una salida controlada. Esto se puede deber a que hay unos arreglos en la carretera, en los próximos kilómetros. Y eh, pues por tema de seguridad me parece que han decidido... Salir de este eh, ascenso, salir de esta parte de Esquipulas y llevarlos de manera segura para poder liberar de la mejor manera la competencia. En este momento, pues definitivamente no se ha generado ningún ataque, ningún movimiento de los ciclistas y es debido a eso a que el vehículo del comisario va manteniendo una velocidad de aproximadamente 20 kilómetros por hora en este ascenso, muy muy cerca de los pedalistas, así que esa es la situación. Nosotros, pues donde estaba marcado el kilómetro cero, ya eh, nosotros también hemos marcado los cronómetros. Vamos a estar a la espera de las señales y la información que se pueda dar por parte de los comisarios de competencia. Sin embargo, aquí, de manera controlada va el grupo, vemos también eh, en las unidades motorizadas, los comisarios que van en Motocicletas también van justamente frente a los pedalistas, así que eh, con eso podemos confirmar que no se ha lanzado aún esta competencia de la etapa número 2. Esta es la información que les estamos llevando desde la unidad motorizada BMW Motorrad. Regresamos, compañeros, a cabina. Gracias, Frank, muy amable. Ahí estamos entonces con el dato, señoras y señores. Estamos con el dato entonces. Vamos a dejar en cero otra vez el cronómetro para esperar la partida oficial entonces, porque fíjense ustedes que la guía técnica lo que nos indica es que la salida está más o menos, vamos a ver, está la salida en el, vamos a ver, está posteriormente. El resumen de la... Dice, pero no hay una no hay una referencia como tal. Solo nos ponen ahí 132.5 kilómetros para recorrer. Eso es lo que nos están colocando. Entonces, al final de cuentas es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a esperar. Entonces, y otro dato muy importante, mis amigos, es que aquí sí ya es terreno bastante, bastante montañoso. Entonces, obviamente, hay momentos donde la señal va a ser un poquito eh, dificultosa para poder llevar a ustedes la referencia informativa. Pero estamos, por supuesto, con toda esta información. Un gran abrazo para mi buen amigo Lester Iván Gómez hasta allá a New Jersey. Un gran abrazo para él, pendientísimo de la información. Primero, le gusta mucho el ciclismo y segundo, ¿saben qué? O llega a su tierra la etapa. Entonces, por eso está desde tempranito con nosotros viviendo la emoción de la, esta etapa, una etapa importantísima, una etapa buena, una etapa que, por supuesto, va a marcar la diferencia hoy con este movimiento de los 132.5 kilómetros que tenemos hoy para recorrer. Así que tenemos esa oportunidad de estar con todos ustedes ya llevándoles precisamente la información de esta vuelta. Voy con los saludos. Recuerde, por favor, siempre dar. Nos like, darle like y compartir en esta transmisión que tenemos en vivo para todos ustedes a través de las páginas de Duro Al Pedal en Facebook y en YouTube. Antes de leer sus mensajes, voy a la pausa. Recuerde que son muy importantes nuestros patrocinadores porque sin ellos no estaríamos en esta transmisión. Pausa. Regresamos. Estamos cerca. Donde pasa la vuelta hay una Cruz Verde. Estamos cerca. Siéntete bien. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Zen Una solución para cada aplicación: más calidad, mejores acabados, mejor adherencia, mayor rendimiento y economía. Zen Morteros especializados para la construcción. El chef guatemalteco Giovanni Quisquina te invita a conocer Fonda Garibaldi y Las Chelitas Restaurant, una combinación de exquisitos platillos latinos con un toque moderno y artístico, para disfrutar con tu familia y amigos en tu visita a Nueva York. Listo. Mis amigos, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en la sintonía. Muy amables a todos los que siguen enlazados con nosotros en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Ahí la gente apoyando precisamente con todo lo que está sucediendo en carretera y esperando, por supuesto, el paso de los ciclistas. Esto es un momento muy importante para todos, el poder estar cerca, el poder ver y disfrutar, por supuesto, el paso de la etapa. Muchas gracias a la gente en YouTube que se está reportando como Ilka Mechín, que dice buenos días y nos saluda a todos. Jason Ledesma también nos está saludando. Dice Luis Leiva, saludos a los hermanos López, dice a todo el equipo de Duro al Pedal desde Ciudad de Panamá y apoyando al equipo Panamá Escultura y Valores. Ah, este equipo tiene metido ahí un segundo lugar. César Zun también nos saluda, Jorge Andrés Flores Rivera, muchas gracias, dice excelente transmisión, muy amable. Pablo García dice saludos desde Panamá la oficina trabajando y viendo el mejor deporte ciclismo, excelente transmisión y comentarios. Qué bueno, hombre, qué bueno que les dan chancecito ahí para poder ver la transmisión. También nos saluda eh, Diana Lukimi López dice, "Felicidades, señores, excelente transmisión, muchas gracias, Team Banco Guayaquil, Ecuador. Saludos", dice Steven Haro, dorsal 193. Fuerte, mi rey, dice, ahí están, ven los aficionados, dice, el mejor regalo para la Navidad es una bicicleta, dice, la verdad que sí, mi querido Gerber Adolfo Cap López, muchas gracias ahí por participar ya en la dinámica. Señoras y señores, nos vamos preparando entonces para el kilómetro cero, estamos en movimiento ya con todo lo que está sucediendo con esta etapa y que usted vive, por supuesto, con toda la pasión y toda la información que significa esta transmisión, este evento deportivo, que obviamente es importante para todos el poder tener esa opción de poder estar. Señoras y señores, la carrera ya está en movimiento. Hemos salido precisamente ya en el kilómetro cero. Estamos saliendo ya y después de este ascenso que ustedes venían viendo en nuestra transmisión. Y posteriormente tener la oportunidad de estar en este ascenso, comenzamos el descenso que va a terminar hasta allá por Zacapa prácticamente. Hay momentos donde obviamente vuelve el plan y demás, pero es una carrera bastante rápida que tendremos en movimiento. Y por supuesto, por esa razón es que estamos listos y preparados ya para presentarles a ustedes toda la información, todo lo que está sucediendo en carretera, porque es el momento de mover, de mover la carretera. Señoras y señores, hay un pinchazo. Atención porque. Juan Alex Zapata, dorsal 102 de la Selección Nacional de Colombia. Y Christopher Díaz del Ópticas Deluxe Dorsal 34 junto a Gerson Tokshon de Lino One. Señoras y señores, han tenido un pinchazo, han tenido un pinchazo en la salida. Esto le está complicando, evidentemente, la partida, ya para poder ir agarrando ruta, ir agarrando ritmo con esta competencia. Señoras y señores, una nueva historia se está comenzando. Ya ha terminado lo controlado, todo va en lanzado. Bueno. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Profe, con estos pinchazos, pues obviamente hablamos de un tramo que no está en las mejores condiciones de la carretera, le retrasa la salida a estos corredores y obviamente tenemos que tomarlo en cuenta, eh, definitivamente pensando en lo que pueda venir más adelante con el tema de la carrera. Profe, arrancar así cuesta mucho. Profe Nivaldo, le escucho en su comentario. Sí, precisamente Carlos, por eso es que se dan también esos primeros kilómetros, ¿verdad? De, de controlados por si hay este tipo de problemas y lamentablemente eh, estos eh, corredores tuvieron ese problema con el pinchazo. Sumamente difícil conectar si uno pierde contacto en este descenso por un pinchazo, porque Ir usted solo en persecución de un grupo que va rodando a promedio arriba de 80 kilómetros por hora en descenso es sumamente difícil. Aprovecho, Carlos, para indicarles a los seguidores uh, de Duro al Pedal cómo está la clasificación general individual. Vamos a mencionarles los cinco primeros y vamos a decirles también quiénes. Eh, son los mejores corredores de los primeros equipos que están en la clasificación general individual. El líder es Robinson Chalaput del Team Banco Guayaquil de Ecuador, quien acumula un tiempo de 3 horas 43 minutos y 31 segundos. El mejor hombre de Panamá es Cultura y Valores, es Franklin Archibol, el número 61. Atención que Archibol hoy porta la camiseta de ganador de etapa del día de hoy, no la del equipo Panamá Cultura y Valores. Archibol está a tres segundos, no se otorgaron minutos de bonificación en la llegada en el día de ayer. El tercer hombre en general individual es Dorian Monterroso de Corabaños. Eh, Quetzaltenango a cuatro segundos, está de tercero en la general individual. El mejor hombre de Ino Lared es Cristian Cubides en el cuarto puesto, a cuatro segundos también. El mejor hombre del Movistar BES Ecuador es el corredor Paulo César Pantoja, también el líder sub-23, está a cuatro segundos. Después aparecen dos corredores de Ino Juan Lared, Sergio Chumil y Juan Mardoqueo Vázquez en el sexto y séptimo puesto de la general individual, o sea que Ino. Tiene entre los diez primeros en la general individual a tres corredores. El mejor hombre del equipo Ser Castelli, Asociación que salta en es Edwin Sam, sub 23 también, y está en el puesto número ocho. El mejor hombre del Movistar, no, el Movistar tiene dos también. Del óptica deluxe es Ronis Hulahu. El campeón centroamericano de ruta está en el, en el décimo puesto a cuatro segundos. El mejor hombre del de equipo del ejército de Guatemala es Pedro Morales, está en el puesto número catorce. El mejor holandés o neerlandés es Coen Van Cliff del West Wilbur de Holanda a trece segundos. Aparece Celso Pacajá como mejor hombre del equipo Asociación San Marcos Acredicom en el puesto número veinticuatro. Es lo que podemos mencionar este, a 13 segundos. Del puesto uno al 25 solamente hay diferencias de 13 segundos, solamente de 13 segundos. Eh, también aparecen entre esos primeros 25 hombres Luis López del equipo Óptica de LUX. aparece Pablo Caicedo del Movistar entre algunos que les mencionábamos. Esa es la situación en la clasificación general individual. En el próximo bloque de comentarios le diremos cómo está la situación en los puntos de la montaña y de las meta volantes. Excelente, profe. Ahí está entonces todo el panorama, todo lo que está sucediendo en carrera. Han comenzado los ataques, se ha, pues, obviamente desgranado la mazorca, como decimos en Guatemala, se ha desgranado todo el lote. Habían comenzado eh, en, de una manera controlada la salida de Esquipulas, pero al llegar al pico más alto y donde se marca la bandera cuadros para que comience la etapa, pues, obviamente, han comenzado a jalar, incluyendo estos contratiempos que hemos tenido, por supuesto, con los pedalistas que han tenido una complicación de pinchar caso temas mecánicos y demás en la salida, pero que ya van, ya van avanzando, obviamente para irse pegando con este lote que de momento no se mueve, no hay una intención todavía de fuga, muy, muy controlado todo, muy pasivos en esta salida de Esquipulas, obviamente eh, Robinson Chalaput, que es el suéter líder, lo van arropando ahí en el centro, para eso sí, hasta, hasta adelante con esa posibilidad de tener la opción de estar directamente con la búsqueda de poder mantener el suéter y poderse manteniendo tranquilo. Bueno, señoras y señores, aquí estamos saliendo de Esquipulas y entonces nos vamos a ir acercando para qué es lo que va pasando. Lo más próximo que tenemos precisamente es un premio de montaña en el kilómetro 12.5 de carretera. Esto es lo más próximo que tenemos precisamente en el cruce Aguacaliente. Se pasará primero que llevaremos ahí poquito, poquito, poquito de recorrido. Y más adelante se tendrá ya el primer premio de montaña. Caída, de, caída. Eh, este premio de montaña que tenemos registrado hoy en el primero es de cuarta categoría. Así que estaremos atentos a este paso para poder tener... ¡Ay, Dios mío! Hay caída, caída, caída. Hay caída de pedalista. Hay caída de pedalista, lamentablemente cerca de este puente, descendiendo de Esquipulas hacia Chiquimula. Tenemos la posibilidad de ver una caída. Ahí van dos eh, corredores tratando de pegarse, son dos de lino y los que estaban ahí involucrados, pero no hay caída de ellos particularmente. Y se, es que el paso, esto es complicado. Eh, cuando se tiene la oportunidad de tener una carretera mucho más amplia, eh, pues obviamente se hace la posibilidad de, de parar bien el tráfico que la gente se logre a orillar y es transporte pesado y acá no se ha tenido esa posibilidad al ser una ruta nada más de, de, de dos carriles, uno que sube y otro que baja, pues solamente el trecho se hace muy 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 reducido para poder pasar, para poder tener las condiciones óptimas para poder circular entre los como van viendo ustedes entre los vehículos de abastecimiento los vehículos de equipo, pues obviamente se está teniendo esta complicación. Ya sufrimos esta caída. Ojalá que no sea nada grave y que se pueda estar ya totalmente eh, pues pegándose los pedalistas para todo esto. Quiero ver si tengo un toquecito, atención, porque la caída fue de Alex Pichillá del ópticas de luz. Ya me va a contar el profe, el profe Nivaldo Carrizo, qué tanto impacta en la general para estos corredores, porque obviamente estas caídas no sabemos cómo se recuperan los pedalistas. Puede ser grave o simplemente un raspón y puedan continuar. Pero atención, Alex Pichilla de la óptica Deluxe, Julián Cardona de la Selección Nacional de Colombia, PAD, y Julián eh, Osorio de la Selección Nacional de Colombia, los involucrados en la caída. Tres corredores han caído, lamentablemente, en esta caída. El que obviamente nos, eh, nos, nos preocupan los tres, eh, pero está involucrado un guatemalteco en el caso de Alex Pichillá del equipo Óptica de Luz. Profe Nivaldo ¿qué tanto afecta en la general la caída de estos dos de la selección de Colombia y el caso de Pichillá del Óptica de Luz de Guatemala? Lo escuchamos, profe. Sí, al equipo Óptica Deluxe le fue mal ayer en la etapa, probablemente tuvieron también pinchazos o algo eh, similar en la carretera porque algunos de sus corredores llegaron bien rezagados en la llegada del día de ayer. Óptica Deluxe no ha partido con muy buena, buena suerte en esta vuelta a Guatemala. Quería hacer un comentario rápido de que vimos a los dos corredores del equipo eh, Hino, Juan Larred, porque había pinchado el corredor. Eh, número 4, Toc, Gerson Toc, y bajó a buscarlo su compañero de equipo. Bajó eh, Esdras Morales a buscar a Toc, y por eso es que veíamos que iban llegando a la parte de atrás del lote, o sea, tra haciendo trabajo de equipo. El equipo van a eh, no en la red en ir a buscar al pedalista que había pinchado. Excelente, profe, y gracias por su análisis. Ahí estamos con el profe Nivaldo Carrizo, con todo este análisis, lo que nos está planteando en toda esta competencia. Comienza un pequeño repecho. Vamos a ver si podemos tener contacto con Frank López para que nos comente ahí, porque se está dando la celebración del premio de montaña. Para poder tener los datos precisamente de este pequeño ascenso que se ha tenido, veíamos a los jueces por ahí. No sé si esa era la indicación que teníamos, pero voy a estar con Frank en la ruta precisamente de la vuelta. Adelante, Frank, te escuchamos. Hoy. Gracias Carlos, así es, ya se ha cumplido este primer premio intermedio, gracias ahí por el retorno que estamos teniendo desde cabina, desde las oficinas centrales en este desarrollo de los primeros 11 kilómetros, primeros 11 kilómetros de recorrido, ya se cumplió el primer premio de montaña de cuarta categoría y se complicó muchísimo el poder avanzar, ya estamos eh, buscando los datos para poderse los presentar a ustedes y que puedan estar informados de quiénes fueron los corredores, quién fue el corredor que pasó en el primer lugar de este premio de montaña. Sin embargo, aquí eh, la información que sí hay que resaltar es de que ha sido una salida bastante complicada para los corredores por dos razones. Pinchazos, varios pinchazos que a mi consideración es muy complicado que los corredores se queden aquí porque por ser eh, pues una carretera bastante rápida, tenemos descensos muy muy rápidos, eh, curvas, eh, una carretera muy técnica. Los corredores que se puedan ir quedando rezagados les va a costar mucho, pero mucho trabajo. Es la situación que se está viviendo, es el análisis que les puedo mandar desde carretera, compañeros, profesor Nivaldo y también Carlos Marín, es de que es una carretera muy rápida, ondulada, muchas curvas, los descensos son realmente rápidos, rápidos, rápidos. Y los... Perfecto, Frank. Muchas gracias a Frank López ahí por la información. Atención en cabina. José Muñiz de México es el que ha pasado en el primer lugar en el premio de montaña. Mi querido Carlitos Castellano saca la calculadora, nos va contando el detalle porque José Muñiz de México. Profe Nivaldo, ¿cuál es su comentario sobre José Muñiz de México? Ha saltado México a buscar este primer premio de montaña, que recordemos, solo el primer lugar suma puntos, un puntito nada más. Profe, ¿cuál es su concepto sobre José Muñiz de México que ha pasado primero en el premio de montaña? Bueno, sale México a buscar puntos en la montaña, a pesar de que eh, no tiene puntos Muñiz en la montaña. El líder hasta el momento es Steven Haro, el número 193 del Team Banco Guayaquil, tiene cinco puntos. Al segundo lugar en la clasificación de los premios montañas es Bolívar Espinosa de Panamá Cultura y Valores, tiene dos puntos y... Jorge Ramírez de México tiene dos puntos. Esos son los tres primeros lugares. Ahora se une a este corredor Muñiz a otros cuatro corredores que tienen un solo punto en la clasificación de la montaña. El primer premio de montaña, se otorga, eh, perdón, el siguiente premio de montaña, que es de primera categoría, sí otorgará más puntos y vamos a ver cuántos llegan allí, porque es un ascenso más difícil, un ascenso al 8%. Como le habíamos indicado, se va a descender hasta 422 metros del nivel medio del mar. Para subir hasta ese premio montaña que está ubicado a mil metros aproximadamente sobre el nivel medio del mar. Así que en este momento difícil, difícil poder hacer la transmisión porque es difícil pasar a la parte delantera cuando van descendiendo a 90 kilómetros por hora estos pedalistas. Una vez que lleguen a esa parte un poco más llana de 400 metros sobre el nivel medio del mar, tendremos la oportunidad de ver cuáles son los ataques de los equipos. Adelante, Carlos. Gracias, profe. Excelente análisis. Ahí está el profe Nivaldo Carrizo con todo el análisis. Por supuesto, lo que va sucediendo en esta etapa de la Vuelta a Guatemala, etapa número dos. Mis amigos, hemos completado entonces ya. En recorrido 12.5 kilómetros, premio de montaña que se ha dado de cuarta categoría. Solamente pasó primero José Muñiz de México, así que suma un punto. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva el horizonte? ¿Hacia dónde nos lleva esta vuelta a Guatemala? Vamos a buscar precisamente la entrada de Quetzaltepeque. Eso es lo que vamos buscando. Quetzaltepeque o San Francisco Quetzaltepeque, en honor a su patrono, San Francisco de Asís, Quetzaltepeque. Que en Nahuatl significa cerro de aves. Es un municipio del departamento de Chiquimula en la región nororiente de la República de Guatemala. Tras la independencia de Centroamérica en 1821, el poblado de Quetzaltepeque fue asignado al circuito de Chiquimula en el distrito número 4, Chiquimula, para la impartición de justicia por medio de juicios jurados. Entonces, señoras y señores, nos vamos acercando hacia Quetzaltepeque, la división política. Este municipio cuenta con una villa, 23 aldeas y 80 caseríos. Y esto es un pueblo bastante importante en la región de Chiquimula, por supuesto, por su folclor, su colorido. Hacia Quetzaltepeque, nos lleva a la vuelta, señoras y señores, estaremos ahí ya cuando estemos cumpliendo precisamente en la entrada a Quetzaltepeque, estaremos cumpliendo 18 kilómetros y al paso que van los pedalistas va... Rápida la cosa, va rápida la cosa. Señoras y señores, recuerde que nuestra transmisión llega gracias a las marcas patrocinadoras. Sí, a las marcas patrocinadoras que creen en el ciclismo y que creen en Dura al Pedal. Señoras y señores, la vuelta a Guatemala en Duro al Pedal es gracias a donde pasa la vuelta, hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. En Grupo WSS Soluciones hacemos que construir sea fácil y rápido. Semplus, una solución para cada aplicación. Materiales especializados para la construcción. Fonda Garibaldi y Las Chelitas Restaurant, una combinación de exquisitos platillos latinos para disfrutar con tu familia y amigos en tu visita a Nueva York. Descubre un mundo lleno de posibilidades junto a tu BMW Motorrad preferida y alcanza kilómetros y kilómetros de aventura y diversión. BMW Motorrad, siempre contigo. Destácate dentro del pelotón y conquista las metas. La vuelta a Guatemala pedalea con Zumpid, bicicletas de gama alta diseñada para profesionales. Ironworks conoce tus retos y está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti, desarrollado por atletas para atletas. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera. Siempre hay un hino en el camino. Si confía, llega. Envía tu encomienda a los Estados Unidos con Confía Express. Tu confianza es nuestra responsabilidad. Señores, hay movimiento en carrera y no son tan buenas noticias. Entre pinchazo y caída, Dorian Monterroso, del de Corabaños, está perdiendo terreno otro que ha caído es Alder Torres de la Muni de Fraijanes con pinchado su información en carretera Dorian Monterroso y ojo porque lo próximo en la competencia es una meta volante y Dorian está para pelear las metas volantes profe Nivaldo Carrizo cómo analizamos esto Dorian Monterroso perdiendo un poquito de terreno en la carretera sí es importante entonces que el equipo eh, baje a alguien para que lo ayude. Vamos a ver el número, porque ahí va llegando el, precisamente del equipo de corabaño el número 73. Vamos a ver cuál es el número de, de Monterroso. Vamos a buscar el equipo de corabaños. Eh, bueno, no, el 73 es de la, de la Asociación San Marcos. Creo que deben hacer algo similar a lo que hizo el equipo Ino Juan la Red, que bajaron a Edras Morales a buscar a Gerson Toc. Y pusie, pudiesen hacer algo. Similar el equipo eh, de Decorabaños para traer a Montarroso, que es eh, su, eh, su corredor para pelear en las metas volantes. Un comentario técnico es que en estos kilómetros es sumamente difícil el abastecimiento porque hay mucho descenso y es sumamente peligroso. Recordemos que les voy a, les voy a recordar que el premio de montaña, ¿dónde está ubicado? El premio de montaña y en qué kilómetro está ubicado. Vamos a buscarlo rápidamente para decirle: el premio de montaña está ubicado. En el kilómetro 60 en el kilómetro 60 en la arada mojón ciento noventa, y les recordamos que es una subida de ochenta por ciento. Así que falta bastante todavía para llegar a ese premio de montaña, el segundo de la etapa del día de hoy, que será de primera categoría. Excelente profe, ahí está el análisis. Entonces, señoras y señores, seguimos en carretera. Toquecito con Frank López a la moto para que nos cuente porque ha estado muy movido. La verdad que no ha estado una carrera tranquila. Pinchazos, accidentes, caídas. El paso, el, 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 se cierra mucho el paso por momentos. Frank, contanos en la descripción cómo va la carrera, cómo se vive esto. Ya buscando que saltepeque adelante, Frank. Te escuchamos. Gracias Carlos, gracias profesor, compañeros. Quiero comentarles que una etapa bastante, bastante complicada desde la salida, bastantes caídas. Dorian Monterroso se iba al suelo y rápidamente se levantaba, como todo un guerrero, rápidamente estaba ya de pie esperando a su vehículo de apoyo porque su bicicleta se le ha salido el aire, no fue un pinchazo convencional fue que la llanta prácticamente le explotó y se escuchó un fuerte sonido de cuando el aire pues busca por dónde salir como una explosión de la llanta y rápidamente eh, tenían que cambiarle definitivamente la llanta completa al corredor Dorian Monterroso el mejor guatemalteco que porta ese suéter del mejor guatemalteco complicado les decía el poder conectar a los eh, corredores que se están quedando rezagados por eh, tema de pinchazos y por tema de caídas mucho mucho trabajo les va a costar reconectar nuevamente porque es una carretera demasiado accidentada, eh, demasiado técnica, en el, accidentada en el sentido de que es muy técnica. Recuerden que es un pelotón muy numeroso y es complicado para los pedalistas que van del medio hacia atrás el poder eh, anticipar este tipo de curvas, este tipo de complicaciones propias de una carretera. Por ejemplo, un paso de humedad, un paso de algún pequeño pasada de agua que pueda tener eh, lisa la carretera, algún pequeño. Ovache, que fue como lo que pasó con los dos corredores de la selección de B.E. Colombia, el corredor 105 y el 101, si no estoy mal. Aquí un enredo de bicicletas, un enredo de bicicletas que se ven eh, normal también dentro de un pelotón tan numeroso. Y el corredor eh, Freddy Bullux, del ópticas Deluxe, que también tenía. Ahí eran esos tres corredores que se estaban eh, doliendo mucho. Seguimos avanzando y los corredores aún no han conectado. Otro corredor que no le hemos visto conectar es Gerson Toc, el dorsal número 5 de Lino Wan La Red Suzuki, que también sufría caí, eh, perdón, eh, pinchazo sufría él. Alder Torres. Varios corredores que están levantando la mano por el tema de pinchazos en esta carretera y ahora vamos nuevamente en descenso complicado. No nos vamos a arriesgar a pasarse al frente para poder... Evitar precisamente este tipo de situaciones. La moto de duro al pedal, la BMW, se queda acá en esta parte de la carretera. Nos faltan muchos kilómetros para poder ir avanzando y mostrarles más lo que está sucediendo al frente. Sin embargo, vamos a tratar de salir de estas carreteras que se han presentado bastante, bastante, con bastante dificultad. Jorge, por favor, nos vamos a ir a un corte comercial porque vamos a cambiar rápidamente la batería de nuestra cámara. Así que, importante, por favor, importante, los patrocinadores que hacen posible que estemos acá llevándoles esta información así que nos vamos rápidamente y regresamos con más de duro al pedal Mis amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso. Etapa número dos de la vuelta a Guatemala. Una etapa que ha comenzado bastante movida con inconvenientes en la ruta, pinchazos, complicaciones y demás. Pero estamos en movimiento, que eso es lo importante. Atención porque hace un momento para que usted se vaya ubicando por dónde vamos. Acaba de pasar precisamente el cruce hacia Olopa que en idioma náhuatl significa río de corazones de maíz. Esto es del, del departamento de Chiquimula. Estamos pasando por ahí, precisamente por Olopa. Hemos pasado ya en ese cruce para poder tener la opción de seguir en ruta. Nos vamos ubicando hacia Quetzaltepeque, que es donde tendremos el movimiento precisamente de esta etapa. Señoras y señores, No ya hemos eh, superado el premio de montaña. Nos preparamos para la meta volante, que será en eh, eh, Aldea San Esteban, precisamente en 42 kilómetros de competencia. Que tendremos esa posibilidad. Nos falta todavía bastante por recordar pero obviamente estamos con esa posibilidad de estar directamente en esta etapa que estamos viendo. Ahora, toda la toda la situación de carrera que estamos viendo las caídas y demás y todo eso, pues obviamente es parte de la competencia. Y como bien lo decía Robinson Chalapú de la introducción de la etapa de hoy, donde tuvimos la posibilidad de escuchar sus impresiones, pues hablaba de eso, que la carrera no la hace difícil el terreno, sino los corredores. Pero, profe, en su análisis, eh, profe Nivaldo, ¿cómo ve la competencia? No se está moviendo mucho, no hay muchos ataques, es más que todo por la situación de accidentes, caídas y demás, que estamos viendo algún tipo de movimiento, tal vez en la general, con algunos segundos que van y vienen. Pero, profe, ¿cómo analiza usted esta estos primeros kilómetros de carrera. Lo escuchamos. Sí, estos primeros kilómetros se iba a, a saber que se iba a rodar muy rápido, eh, por eso también eh, han, se han dado las caídas. Hay mucha tensión en ese lote, en estas bajadas, eh, se baja a 90 kilómetros por hora, inclusive a, a más velocidad en, en algunos tramos. El promedio de velocidad en este momento debe estar arriba de 70 kilómetros por hora, porque han habido muchos, muchos kilómetros en descenso. Y ese es nuestro comentario. Como viene la primera meta volante, la etapa del día de hoy, vamos a darle cómo está esa clasificación de las metas volantes. El líder es Esdras Morales, el número cinco del equipo Ino La Red. Tiene cinco puntos. Está empatado con Santiago Vélez de la selección de Colombia. Ambos tienen cinco puntos, al igual que Carlos Rojas de la selección, de nacional, eh, selección nacional de México. Sin embargo, Morales pasó primero por la meta en el día de ayer. Eh, y por consiguiente, pues es el que se le, da, se le otorga la camiseta de líder. También hay otros pedalistas que tienen puntos allí y Monterroso tiene un punto en esa clasificación de las metas eh, volantes. Eh, me parece, Frank, que, que, que Gerson Talk sí hizo contacto porque vimos que Morales, precisamente detrás Morales, había bajado a buscarlo. Pero vamos a tener la oportunidad, creo que después que pase la meta volante y se inicie el ascenso hacia el premio montaña de primera categoría, el segundo de la etapa del día de hoy, recordemos que el primero fue de cuarta categoría, solamente se le otorga un punto al que pasó primero. Sin embargo, este, este segundo premio montaña nos va a dar unas mejores luces de cuáles son los ataques en serio. En este terreno de descenso es difícil que se forme una fuga, porque eh, casi todos los pedalistas bajan bien, buscan bien la rueda, se forman, se forman sus hacen sus rotaciones, eh, por consiguiente es difícil. Pero una vez estemos ya en terreno llano, luego la primera meta volante, podemos entonces visualizar los ataques que harán los di diferentes equipos. Excelente, profe, gracias por su análisis. Señoras y señores, veíamos hace un momento el rótulo precisamente en la carretera de cómo va en estos instantes o por dónde vamos. Y según la indicación, nos estaba marcando que estábamos superando los 30 kilómetros de competencia, es decir que eh, según lo que yo entendí, por supuesto esto no lo va a confirmar Frank, estamos teniendo esa posibilidad precisamente entrada y pala estaríamos más o menos en esa búsqueda para luego pasar por Aldea Pastores y luego encaminarnos en hacia Aldea San Esteban, donde estaremos precisamente ya con la búsqueda precisamente de esa etapa que eh, nos estará dando la primera meta volante que hoy, a diferencia de ayer, hoy tendremos tres metas volantes que son las de cajón, las que siempre se en cada etapa y dos premios de montaña, es decir que serán seis intervenciones o seis eh, premios intermedios o seis metas intermedias que tendremos en la competencia Ayer teníamos más, teníamos siete en total, tres metas volantes, cuatro premios de montaña, y esto hizo una competencia mucho más rápida, mucho, mucho, mucho más rápida, para poder tener el arranque de esta vuelta a Guatemala, la edición 61. Esto, lógicamente, nos va a ir marcando el paso de la velocidad, pero como bien decía el profe, 70 kilómetros por hora, nada, nada despreciable, obviamente, lo que hemos tenido en esa posibilidad de estar en el movimiento de la, de la carretera. Señoras y señores. Estamos en vivo para todos ustedes. Situación de competencia. Se mantiene el lote compacto. No hay fugas hasta el momento. Se mantiene el lote tratando de salir de esta parte de la carretera, tratando de salir de esta parte que precisamente es descender desde Esquipulas para llegar a Chiquimula y posteriormente a Zacapa para buscar un poco de desahogo con todo esto que se va a tener. Profe Nivaldo Carrizo, algo por, a, algo por aportar en la transmisión. Sí, allí excelentemente Jorge nos presentaba el diagrama de la etapa. No sé si Jorge lo puede hacer nuevamente para que los seguidores observen cómo están descendiendo, cómo es el descenso, porque decíamos que partían a 1100 metros sobre el nivel medio del mar y se va a descender a 400 metros. Hay una fuga de 30 segundos, el número 16 y el 115. Vamos a identificarlo inmediatamente de quiénes se tratan. El 16 y el 115. Perdón. Eh, sí, el 16 y el 115. Se trata del número dieciséis. Se trata del corredor Pablo Caicedo, del de equipo Movistar BSPC. moviendo su ficha Movistar BSPC, porque sabe que pues que vinieron a ser protagonistas en esta vuelta. Y el número 156 cincuenta y seis se trata del de corredor Jacob Buick, que estuvo involucrado también en la fuga el día de ayer. Dígame. Ok, listo, ya estamos el cintillo. Ok, Santoyo, que estuvo ayer ubicado en la fuga y que tiene puntos en la meta volante de la Selección de México, está Leonidas Novoa, al número 16 de Movistar BSPC y Van der, Nick Van der cincuenta al 152 de Holanda. Estos pedalistas, sobre todo el pedalista Santoyo, va a ir por los puntos de eh, la meta volante. No sé, Jorge, si nos puede nuevamente poner la gráfica, Jorge, sobre sobre la, la, la gráfica de, de, de la etapa que nos, no, nos, eh, nos brinda la oportunidad de observar. Ah, ese de la etapa uno, Ok, listo, bien, ok, listo. Entonces, de la etapa número dos, en breve podríamos tener ese, esa gráfica para que vean, ya ahora sí, en terreno más columpiado, ya, ya pasamos la parte del descenso más vertiginoso en esta oportunidad, y eso lo observamos porque el grupo está más, más eh, abierto sobre la carretera, más esparcido sobre la carretera. Sin embargo, se pone un paso fuerte en la parte de adelante, toda vez también que hay fuga. Excelente, profe. Y con su análisis, atención, porque entonces hay tres corredores en fuga. Tres corredores en fuga, apenas 30 segundos. Vamos a ver si esto progresa, porque ha comenzado un pequeño repecho para el grupo de corredores. Y atención, porque con esto podemos ir haciendo, pues, obviamente un análisis, un pequeño análisis de qué puede tanto mover en la carretera o qué tan importantes son estos corredores que estamos teniendo la oportunidad de ir mencionando que están moviendo. Porque acá hay una cosa: pelear la etapa o pelear por por ser protagonistas al final de cuentas eh, dentro de los eh, eh, corredores que van buscando el poderse perfilar y aparecer en esta Vuelta a Guatemala. Ayer, precisamente en la, en la primera etapa que se dio, pues obviamente podemos mencionar del equipo Movistar Best PC de Ecuador al dorsal 16, que es uno de los que está apareciendo en estos instantes en la, en la competencia. Hay que decir que él entró puesto 71 en la clasificación, a cinco minutos 48 segundos. Cinco minutos 48 y ocho segundos. nueve diecinueve fue el tiempo que, que registró precisamente en la llegada de ayer. No es un corredor eh, significativo en este instante, ¿verdad? En este instante, porque obviamente estamos hablando de un movimiento que se tiene en estos instantes con estos tres corredores en fuga. Luego eh, tenemos que buscar precisamente al dorsal 115, que es el otro corredor que está apareciendo ahí en movimiento en la carrera. Que tampoco va a ser eh, uno de los corredores determinantes o que pueda mover precisamente. Este es de la Selección Nacional de México, que está teniendo esa oportunidad de aparecer hoy moviendo la competencia, o tratando de buscar algún tipo de contacto para ir buscando la, la etapa. José Santoyo, de la Selección Nacional de México, a ocho minutos treinta y segundos. Ocho minutos treinta y segundos, pues solamente bastante lejos de los primeros puestos en esta etapa. Y el último o tercero que ha Aparece ahí precisamente en esa pequeña fuga que está comenzando, que es el torsal 152 para irlo ubicando en la competencia de, de Holanda. Precisamente no es el mejor posicionado, porque el mejor posicionado ayer fue Van der Cliff eh, Cohen, precisamente en la posición 18 terminó llegando en esa competición. El eh, dorsal 152 no aparece en los primeros puestos en la llegada, pero obviamente siempre hablamos que este equipo de Holanda siempre trata la manera de poder estar ahí, de poder generar algún tipo de, de movimiento cuando viene la alta montaña. Sí le cuesta muchísimo y termina sufriendo demasiado, demasiado en esta competición. Así que ninguno de los tres eh, eh, mueve la carrera o hace sufrir o hace algún movimiento importante en la clasificación general individual, simplemente son animadores en estos instantes, entre cinco y 8 minutos de diferencia con el suéter líder, apenas 30 segundos, que no sé, con este descenso que estamos teniendo bastante fuerte, no sé qué tanto les pueda permitir el poder tener el movimiento. Voy en contacto con Frank López, vamos en pleno descenso, señoras y señores, estamos en la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala, en vivo para todos ustedes, a través de Duro al Pedal, en la señal del Facebook Live, YouTube Live, por supuesto, para que usted tenga la mejor información. Adelante, Frank, te escuchamos en carretera muchas gracias gracias carlos continuamos acá entonces mandando este reporte desde carretera continúa el panorama una carretera complicada para todos complicada tanto para los medios de comunicación que necesitamos por supuesto llevarles a ustedes la mejor calidad, la mejor señal, la mejor toma, sin embargo se ha complicado muchísimo el poder avanzar. Continuamos descendiendo, continuamos, son descensos prolongados, ocupando todo el ancho de la carretera, los corredores y por supuesto también para los ciclistas ha sido muy muy complicado. Acabamos de ver llegar al corredor 101 de Colombia que ha conectado hasta este punto, otros corredores que no han logrado hacer. Déjenme comentarles que Dorian Monterroso rápidamente regresó al grupo, aunque sí se veía bastante, bastante raspado, la licra par, prácticamente en chirajos, como decimos aquí en Guatemala, en pedazos. Así que hay, hay complicaciones, pero Dorian logró conectar rápidamente el mejor guatemalteco, el que porta el suéter de mejor guatemalteco. Continuamos acá. Con eh, esta situación de carrera, muy complicado el poder avanzar. De hecho, en algún momento el comisario había permitido el avance de los diferentes medios en las unidades motorizadas, pero en el intento no lograron porque las curvas son prácticamente eh, en ese. Así que mientras eh, sale una hacia la izquierda, la otra se cierra a la derecha y ahí es donde los corredores van ocupando toda la carretera y es complicadísimo el poder avanzar sin correr ningún riesgo. Ahí vemos el número 16, el ciento. 115 y el 152 jugados a un minuto del pelotón principal. Es lo que nos dice la chismosa desde carretera. Regresamos con nuestros compañeros Carlos Marín. Adelante. Gracias, eh, Frank. Bueno, profe Nivaldo Carrizo, revisando los datos, ya ubicamos al mejor posicionado. Es Van der Merck. Precisamente del equipo de Holanda. Este muchacho que está haciendo la carrera, que va pegado ahí con, con los otros dos pedalistas, pues hay que decir que no tuvo ayer tan mal día, porque terminó con un tiempo de un minuto cincuenta y dos de líder. A un minuto cincuenta y dos de líder. Estas son buenas noticias para él, porque de momento estamos llegando entre eh, un minuto más o menos la fuga. Esto puede ir prosperando. Registró y 57 a, ayer, 1.26, perdón, no y 1.52. 1.26 fue el tiempo que registró. Profe, puede mover en la carrera. Lo escucha en su comentario. Sí, puede mover la carrera el equipo de Holanda, eh, aunque faltan, faltan muchos kilómetros y falta todavía la, la parte más difícil de esta segunda etapa. De esta vuelta a Guatemala en su edición 61. Eh, hay que tener en cuenta que también está, está involucrado en la fuga Santoyo, que de los tres que están en la fuga es el único que tiene puntos en la clasificación de meta volantes. Tiene un punto en esa clasificación. De pasar primero sería líder virtual en la clasificación de meta volantes porque acumularía un total de seis puntos. Me parece que ese es el interés del equipo de México moviendo la carrera con ellos. Eh, el equipo, sí, Movistar, BSC me parece que están tratando de hacer un puente con este corredor que está, no está muy bien ubicado en la general, porque recordemos que después del Premio Montaña hay terreno ondulado en donde es importante tener peones, tener puentes en esa parte delantera. Sigue el equipo de Holanda, protagonista en el día de ayer con Buick, con Jacob Buick en la fuga y hoy con Varder metidos también en la fuga siendo protagonistas. Excelente, profe. Como bien dice usted, falta bastante, pero obviamente son los primeros movimientos claros que tenemos en la carrera con estos tres pedalistas fugados, situación de carrera, tres hombres en fuga y luego posteriormente viene el lote precisamente perseguidor donde están la gran mayoría de pedalistas. Y acá aprovechando este plan viene el abastecimiento para los corredores. Ahí se van quedando un tanto retrasados para esperar el abastecimiento y poder buscar pues obviamente la hidratación, la alimentación y demás ya cuando eh, vamos buscando precisamente la primera hora de carrera, la primera hora de competencia, que es lo que vamos a ir buscando. Ya llegamos alrededor de más de 40 minutos de competencia, pues obviamente viene el primer tramo para poder tener hidratación, para poder tener alimentación y definitivamente con esto, pues obviamente vamos teniendo la oportunidad de, ven, de ir viendo el panorama, señoras y señores. Ahí vemos a los equipos que van buscando pues la hidratación y también los pedalistas que se han quedado un tanto rezagados para ir poder eh, para poder ir pegando con el lote precisamente que se van quedando en la parte trasera de la competencia. Muchas gracias a quienes nos siguen precisamente eh, en esta transmisión. Muchas gracias. Buena transmisión. Gracias, dice con duro al pedal, dice Frank Machic, Un gran abrazo, mi querido Frank. Gracias. Buenos días. Buena transmisión, dice William Ordóñez. Todos estos saludos a través del YouTube, Cristian Menéndez. Buena onda, mi querido Cristian. Gracias por la sintonía también a través del YouTube y en el Facebook, por supuesto, estamos. Eh, listos con todos ustedes. Muchas gracias a quienes están eh, participando precisamente por eh, la bicicleta rally. Muchas gracias por estar colocando el hashtag ahí. Muchas gracias. Rodri Vázquez dice: Señal nítida, gracias por transmitir la vuelta de mi país. Saludos desde Long Island, New, New, New York. Un gran, abra, un, un gran abrazo para todos ustedes. Mike Hernández dice: Saludos acá desde Houston. Excelente transmisión. Bendiciones, Joshua Peñate. Edu Mark, muchas gracias. Saludos desde Tecpan, dice Kenny Parr. Luis Tacam, también nos Saluda, así está la gente muy activa en las redes sociales. Le recuerdo siempre darle like y compartir, por favor. Eso es importante para la transmisión. Si usted le gusta la transmisión, like y compartir. Y recuerde, active la campanita, suscríbase en nuestro canal Enduro al Pedal para que pueda usted estar con nosotros, en, no solo en la Vuelta a Guatemala, en todos los eventos de todo el año del ciclismo guatemalteco, para que le notifique cuando estemos al aire y no se pierda ninguna transmisión. Marco Lemos, muchas gracias ahí por tu saludo. Excelente la transmisión. saludo Frank, desde Nueva York. Dios los acompañe dice Eusebio Ulario un gran abrazo ahí muchas gracias Bueno momento de poder estar refrescando la información en carretera vamos con Fran López a carreteras se está moviendo la carretera aprovecharon los ciclistas para poderse Hidratar para poder tener alimentación y demás, e ir pudiendo refrescar un poquito el cuerpo porque va subiendo la temperatura, va subiendo el calor y obviamente los ciclistas saben que es un momento de hidratarse, entonces le bajan un poquito al ritmo para poder tener ese momento y recibir algunas indicaciones y demás de lo que va sucediendo o de lo que va a suceder porque estamos en pleno movimiento. ¿Para qué nos preparamos, mis amigos? Nos preparamos para la meta volante. Será precisamente en Aldea San Esteban cuando estemos en el kilómetro 170. 45.7 de carretera, 42 de recorrido, 42 de competencia, fuga de un minuto y 50 segundos de diferencia. Va prosperando esto. José Santoyo de la Selección Nacional de México con más de cinco minutos de diferencia con el suéter líder. También del Movistar Best PC, Leonidas Novoa, dorsal 16 con más de ocho minutos, treinta y segundos de diferencia, y el que está más cerquita a uno veintiséis, que con esto con uno cincuenta podría ser bien en carretera, pero obviamente falta mucho, es sola, solamente una referencia que le estamos dando el caso de Mer van der, precisamente Nick van der Merck, que está ahí del equipo de Holanda, profe, la fuga va prosperando, puede ser circunstancia de carrera, uno cincuenta la diferencia, profe Nivaldo Carrizo, escuchamos su comentario bueno, ya es líder transitorio, transitorio van der Meer, Nick van der Meer, del equipo de Holanda, del equipo Wilvan eh, Buro de Holanda, es el líder virtual de lo que es esta vuelta a Guatemala, toda vez que, como usted lo había mencionado, está ubicado en la General Individual a 1.26. Ahora, el corredor número 16, Leonida Novoa, de Best, eh, del equipo Movistar Best PC de Guatemala, está lejos en la General Individual, está a más de cinco minutos, pero pudiese ser la estrategia como les decíamos, del equipo, este equipo continental ecuatoriano, de hacer puente con él para la parte posterior de la carrera. ¿Qué es hacer un puente? Vamos, si me permite hacer eh, eh, la explicación rápidamente. Hacer puente es que se necesitan compañeros luego del primer premio de montaña para, para que colaboren a un mejor, a un eh, compañero equipo que esté mejor ubicado en la general individual y poder que le trabaje rompiéndole la la brisa, supongamos que un compañero de equipo, que él pase primero por el premio de montaña, ¿verdad? Y un compañero de él se escapa en la parte de atrás, contacta con él. Entonces, él que está peor ubicado en la general individual tiene que sacrificarse por su compañero de equipo. Ir en solitario, en una fuga, luego de una, de un premio de montaña, donde viene descenso, en donde viene terreno columpiado, es más difícil que si usted lleva uno o dos coequiperos que le ayuden en ese trabajo. Y por eso es que me parece que es la estrategia del equipo. Movistar BSPC. Quiero recordarles rápidamente que hay seis equipos que no son guatemaltecos, entre ellos dos selecciones nacionales: la, eh, eh, la selección de Colombia, que es un equipo sub-23 netamente, la selección de México participan como selecciones. Ecuador tiene dos equipos continentales: el Movistar BSPC y el equipo Banco de Guayaquil. Eh, el equipo eh, que tiene líder casualmente. Con Robinson Chalaput, el equipo, este equipo del Banco de Guayaquil. Panamá participa con su equipo continental, Panamá es Cultura y Valores, que tienen al segundo en la general, con Franklin Archibol, y el equipo de Holanda que participa con el equipo eh, West Wilburut, que es, no, es, no es selección de Holanda, sino que participan como un equipo de ciclismo. En este caso, no es, no es ni siquiera un equipo continental, es un equipo amateur, el equipo holandés. Excelente, profe. Gracias por el análisis. Y ahí estamos teniendo en pantalla los tres corredores que van en fuga. Lo que vemos de este corredor, precisamente, eh, Nick van der Merck. Es bastante alto, bastante grande. Su zancada o su pierna es bastante larga. Entonces no sería nada raro que sea un buen eh, eh, corredor para el sprint, ¿verdad? En el plan, hay que ver cómo se desenvuelve en la montaña. Y luego los otros dos corredores los vemos de, de, de una eh, consistencia, una fortaleza, un somatotipo, pues eh, que puede ser parte de los dos, ¿no? En este sentido, estamos hablando de buen, buen trabajo en la montaña buen trabajo en el plan para determinar pues al final de cuentas cómo pueden ir manejando la competencia estos dos estos dos corredores pero lo que sí es cierto es que están haciendo un gran trabajo van buscando el rotarse el poder ir trabajando no se va desgastando solo uno. Por momentos pasa a primera rueda precisamente Nick van der Merck. Luego pasa a primera rueda el caso de Leonidas Novoa y también pasa José Santoyo, que van buscando precisamente ese movimiento en la competencia. Nosotros nos estamos adelantando, señoras y señores. Recuerde que esta transmisión llega gracias a las marcas patrocinadoras que creen y confían precisamente en la vuelta a Guatemala. Bueno, nos vamos, sí, vamos rapidito con la pausa. Eh, pausa no, con nuestros anuncios para que usted no pierda detalle porque nos acercamos a la primera meta volante en San Esteban, 42 kilómetros de competencia. En Top Bikes de BCSA encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. Servimotor, centro de servicios, Carwash Premium. Llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. ¡Qué velocidad! Tú también puedes tener más velocidad conectando tu negocio con BlueNet, enlaces de alta velocidad con fibra óptica. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. Donde pasa la vuelta, hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Top Gamma Bikes te invita a conocer la nueva BMC stroke 2023. Y recuerda que Top Gamma Bikes es estilo, calidad e innovación. Cerámica Castelli, finos acabados en pisos, fachaletas, baños y grifería para decorar tu hogar. Cerámica Castelli, siempre algo nuevo. Ha pasado la meta volante y con esto cumplimos 42 kilómetros 42 kilómetros de recorrido señoras y señores la primera vuelta volante en aldea San Esteban se ha celebrado a buen paso aprovecharon la fuga con yo creo que ahora con el remate puede aumentarse incluso más puede aumentarse mucho más la diferencia porque era 150 lo que estaba marcando precisamente en la en la fuga que se tenía desde la parte de ahí que estaban bajando por olopa y demás más que salieron en esa fuga. Unos cincuenta era el tiempo que se estaba marcando. Puede ser más definitivamente en la competencia. Señoras y señores, se ha celebrado la primera meta volante. Con esto cumplimos 42 kilómetros de recorrido. Señoras y señores, va rápida la competencia. Va rápida la competencia. Se ha celebrado en San Esteban la meta volante. Ahora nos preparamos para acercarnos al aldea Sábana Grande. También entrada San José Larada y estaremos llegando en lo más próximo. Premio de montaña, 18 kilómetros nada más nos recorre de este momento el primer premio de montaña, bueno segundo premio de montaña, pero este será de primera categoría cuando estemos en 60 kilómetros. Atención, la meta volante ha pasado en la primera posición, Leonidas Novoa del equipo Movistar. En la segunda posición, Nick Van der Merck ha pasado en la segunda posición y en la tercera posición pasa José Santoyo del equipo selección nacional de México ha pasado señoras y señores con esto en la tercera posición profe 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 cuéntenos qué le parece cómo queda este paso de la meta volante escuchamos el análisis del profe Nivaldo Carrizo el pedalista Novoa, Leonidas Novoa, del equipo Movistar BSPC de Ecuador acumula sus primeros cinco puntos. No tenía puntos en la clasificación de metas volantes. Vandermeer también acumula sus tres primeros puntos y Santoyo ahora llega a dos puntos. De manera que ahora tenemos a cuatro pedalistas empatados con cinco puntos en, el, eh, en la clasificación de las metas volantes. Sigue siendo Ezra Morales el, el líder porque... Pasó primero. Ayer en la meta tiene cinco puntos. Santiago Vélez también tiene cinco puntos del equipo de, de Colombia. El equipo, el, el corredor Carlos Rojas de la Selección de México, tiene cinco puntos. Y ahora Leonidas Novoa. Extraoficialmente le voy a dar un dato. Extraoficialmente, porque no tuvimos la oportunidad de ver exactamente dónde se dio el kilómetro cero. Pero empezamos a tomar el tiempo en, en aproximadamente donde pensábamos que se había dado esa partida y la velocidad promedio hasta el momento es de 53 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que se ha ido en descenso, pero ya estamos en una zona de más, eh, más llana y, eh, y en breve vamos a empezar a. Ascender hasta el segundo premio monta montaña el día de hoy, que les recuerdo que es de primera categoría. Se ha quedado un poquitito atrás Van der Meer, recordemos que es el líder virtual. Ahora mismo, si sí, tenemos 53 minutos, entonces el promedio está cerca por ahí, por los 50 kilómetros por hora, pero hay que tener en cuenta de que había muchos kilómetros de descenso. Recordamos que Van der Meer, que está a 1.26 en la general individual, el jugador Nick Van der Meer, de Van der Meer el holandés, el neerlandés, que va en la fuga, es el líder virtual hasta el momento. Excelente, profe. Gracias por su análisis. Gracias por todo lo que nos brinda en esta transmisión, señoras y señores. El momento de estar en la pausa. Estaremos en la pausa. Hemos completado ya en este recorrido 42 kilómetros. Ahora estaremos ya en la entrada a San José Larada para buscar el ascenso al premio de montaña de primera categoría, un premio de montaña matador. Aquí veremos si esta fuga prospera para poder buscar la llegada precisamente hasta Monjas Jalapa. Tiempo de la pausa en esta transmisión a través de duro al pedal. Sígale dando like, siga compartiendo nuestra transmisión en Facebook y en YouTube Live. Señoras y señores, seguimos en competencia. Atención, porque estamos en 55 minutos. Estamos en 55 minutos, 55 minutos de competencia. Tiempo extraoficial, obviamente, que nos va marcando en esta vuelta a Guatemala. Profe Nibaldo Carrizo, en su análisis que hacía con el promedio de velocidad, ¿le parece a usted que es muy acelerado o, o vamos bien en cuanto al, al promedio de velocidad que están manejando los corredores? ¿Le escuchamos, profe Nibaldo. No, me parece bien porque han habido muchos kilómetros de descenso, obviamente que eso aumenta eh, la velocidad promedio del evento, pero ya se estabiliza un poco en este terreno, un poquito más llano, más columpiado, y se inclusive se va a disminuir en ese ascenso el premio de montaña. Para mí la etapa va a estar en un promedio de 39 kilómetros por hora, por eso pues eh, decíamos que quizás el tiempo de la etapa va a estar por allí cerca, entre las tres horas, con veinte minutos a tres horas con treinta minutos. Eso va a depender mucho del interés de los equipos en los ataques en ese premio de montaña. Así que la llegada eh, se va a dar. Alrededor de la una con diez minutos a la una con veinte minutos aproximadamente, podemos fallar, porque eso depende de, de, de los atletas, ¿verdad? Depende de cómo ellos se sientan con la fortaleza que sientan. En esta zona aparenta haber mucho calor, hay mucho sol. La hidratación es de suma importancia. La alimentación también es de importancia para evitar. Eh, la acumulación de ácido láctico en las piernas para que la conexión nerviosa central esté bien para que todo el organismo esté funcionando eh, de la mejor manera los pedalistas eh, estos fugados en este momento van trabajando con un ritmo cardíaco arriba de 150 pulsaciones por minuto alrededor de 140 y tienen que tener cuidado de no llegar a su umbral aeróbico para no causar lo que es la respiración anaeróbica en la célula, que es lo que produce el ácido láctico, que posteriormente causa el dolor en las piernas y el calambre. Así que me parece, sí, que es que una velocidad promedio que se esperaba en estos primeros 45 kilómetros de competencia. Excelente, profe. Ahora falta muchísimo en la carretera porque apenas vamos a llegar a los 50 kilómetros de competencia. Pero, profe, ¿qué tanto puede influir el próximo premio de montaña? Que es de primera categoría, estaremos en 60 kilómetros completos. Se lo digo por las características que usted ya nos hablaba de cada corredor, pensando en qué tanto puede prosperar la fuga. Obviamente es esto del ciclismo no es que uno lo pueda planificar, ahorita me voy a ir en fuga, no, es la circunstancia de carrera lo que permite salir. Pero, profe, ¿qué tanto puede prosperar esta, esta fuga que ya va más de dos minutos, eh, sobre todo pensando en el tipo de topografía que viene a continuación para ellos, profe? Eh, vamos a ver, porque me parece que el equipo del líder, eh, Banco Guayaquil, no ve al holandés Van der Meer como un peligro inminente para esa camiseta de líder. Creo que los se van a seleccionar, los que pasen primero por ese premio de montaña va a ser la selección inicial de esta Vuelta a Guatemala y creo que ahí van a estar al menos eh, casi todos los, 20, los, los 30 primeros en, en la general individual van a estar allí, pero va a ser un grupo reducido, creo que allí se va a partir el lote a ver si aumentan la diferencia de estos corredores, pero por el momento no hay interés del equipo de líder en ir en persecución, puede ponerse la camiseta de líder virtual que sea protagonista el corredor Van der Meer de, de Holanda, eh, los otros dos corredores también están lejos en la general individual porque por lo tanto no representa peligro, hay muchas ruedas que cuidar allá en la parte del pelotón, hay pedalistas que están corriendo muy inteligentemente, entre ellos Mardoqueo Vázquez, que Mardoqueo conoce y sabe, que la parte más difícil de esta vuelta a Guatemala falta todavía en la etapa 4 o 5 y en otras etapas venideras y de hecho eh, yo quiero resaltar el gran trabajo técnico que hizo el equipo de Guatemala en el campeonato centroamericano, ganado por Ronnie Hulahut y medalla de plata con, con TOC, con Freddy TOC. Excelente el trabajo que hicieron Guatemala, aprovecharon el trabajo de tanto el equipo de Costa Rica como el equipo de Panamá y al final se llevaron esa medalla de oro. Así que similarmente están trabajando aquí. ¿A quién empieza el ascenso? Ya se quedó Vandermeer. No es un ciclista de montaña, claro. de manera que no representa peligro, Carlos. Sí, era, era lo que esperábamos, profe, por, por su corpulencia, ¿no? por su forma, eh, por, por su cuerpo, cómo va en la bicicleta. Pues solamente se nota que es un sprintista, aunque hoy no pudo eh, pues, llevarse la, la meta volante, la primera, y va a tener que hacer un gran sacrificio para, para todo esto, precisamente de poder tener esa, esa, esa opción, precisamente. Eh, no, perdón, que se quedó, se quedó, fue el, 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 el ecuatoriano, aquí va Vandermir. Sí, dormir, disculpen. disculpen, disculpen, sí, este van a se quedó, fue el ecuatoriano Perfecto, perfecto, profe, perfecto, ahí estamos con esa, esa opción de poder estar con esa información A ver, compañeros, eh, a ver, profe, eh, yo, yo tengo en el registro, lo que pasa es que en, en el chat informativo están dando eh, eh, un, un cambio, una variante que se está dando. Solo quiero chequear porque eh, dorsal número 15, vamos a ver, eh, número 16 es eh, Pablo Caicedo y Novoa es el 15. 15, es que eh, creo que me están haciendo la referencia de que hubo un cambio, pero vamos a mantener así la información porque me parece que estamos bien. Entonces, profe, dorsal 115, dorsal 152 son los que se están manteniendo en carrera. Saben el eh, desgaste que se viene a continuación, sobre todo lo que mencionaba el profe, con el clima. Con la topografía, con el desgaste que se está teniendo en estos momentos. Por favor, recuerde que esta transmisión de Duro al Pedal le estamos mostrando los dos ciclistas fugados. Ya no son tres, son dos ciclistas fugados los que van en punta de carrera, señoras y señores. Recuerde que toda esta transmisión se la presentamos acá a través de Duro al Pedal, gracias a nuestras marcas patrocinadoras. El que pauta, pauta. El... De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. Donde pasa la vuelta, hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Si confía, llega. Envía tu encomienda a los Estados Unidos con Confía Express. Tu confianza es nuestra responsabilidad. Ironworks conoce tus retos y está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti desarrollado por atletas para atletas. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta Rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. Es tiempo de visitar una tienda ópticas deluxe para que conozcas nuestras promociones y las marcas exclusivas que tenemos para ti. Cerámica Castelli, finos acabados en pisos, fachaletas, baños y grifería para decorar tu hogar. Cerámica Castelli, siempre algo nuevo. Gracias, muy amables, ahí estamos. Profe, perdone, lo habíamos interrumpido ahí con su comentario. Cuéntenos. No, no, queríamos solamente aclarar que, el, que el, el, el corredor que perdió contacto fue el del Movistar BSPC. Y mis disculpas, porque al principio por el físico pensábamos que era el holandés, pero va aquí. Aquí el que más trabajó en la fuga es Santoyo, el mexicano, el de la licra verde, el que es más diminuto, el que la, va en la parte delantera, que también perdió bastante tiempo ayer en la general individual, pero que pudiese estar muy bien tratando también de esperar un ataque del equipo de México para hacer el puente en la parte delantera. A mí no me extrañaría que Fren Santos del equipo de México sea y el corredor Prado, tan, ambos mexicanos, ataquen en esa montaña porque son ciclistas que eh, se caracterizan porque por ir muy bien en la montaña. Hay colaboración entre los dos corredores. Eh, creo que la confusión en, en, en el listado, eh, Carlos, para, para hacer la corrección es que eh, el Montenegro que aparecía con el número 11 es el número 12, y así sucesivamente, vamos a, a corroborar eso, de manera que el número 16 es eh, Leonidas eh, Novoa, creo que, creo que es el corredor, el, así aparece en el boletín, con el número 16 aparece Leonidas Novoa del equipo Movistar bspc que perdió contacto ya con estos dos fugados. Eh, no, no, no col eh, colaboró poco, creo que quizá el embalaje de, 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 ganando la meta volante o quizá solamente iba por la meta volante, quizá lo que se ha dado en la etapa del día de hoy. Adelante Frank, te escuchamos en carretera. Compañeros, compañeros, vamos a interrumpir ahí los comentarios del profesor Nivaldo Carrizo. Disculpe profesor, estamos ya, estamos ya comenzando entonces el ascenso, hemos pasado ya por la entrada a San José Larada, la atención, atención porque se viene la lucha entre México y Holanda. Vemos ahí al corredor mexicano con el 115 Santoyo. El corredor que se está poniendo en este momento adelante es el corredor que más trabaja al frente. Vamos a ver ahora si el holandés Vandermeer va a poder colaborar con este corredor para subir este ascenso de grandes proporciones de primera categoría. El premio que estará ubicado en el kilómetro 60 de recorrido justamente al coronar este ascenso. ...un ascenso sumamente complicado... ...es prácticamente una pared... ...atención porque estamos a 17 kilómetros... ...para llegar a Ipala... ...y aquí les estamos mostrando entonces... ...este ascenso que se viene... ...la emoción de la Vuelta Ciclística a Guatemala... ...está tocando su etapa número 2... ...y se viene el primer premio de montaña... ...de primera categoría de esta edición 61... ...de la Vuelta Ciclística a Guatemala... ...que se corre del 23 de octubre al 1 de noviembre... ...y usted lo sigue a través de la transmisión en vivo... ...de Duro al Pedal en Facebook... y YouTube, en los relatos de Carlos Marín, los comentarios del profesor Nivaldo Carrizo y los reportes desde carretera de un servidor Frank López en la unidad motorizada de Duro al pedal, gracias a BMW Motorrad. Por tenernos acá con esta belleza de motocicleta en este ascenso que vamos prácticamente con el relentín nada más, con este torque que nos entrega esta 750 GS de BMW Motorrad. Aquí el público que se ha acercado a la carretera y la emoción que empieza a subir conforme vamos subiendo en este ascenso. Vamos aquí avanzando, vamos a ver hasta donde la señal nos lo permita porque estamos en este cerro, atravesando prácticamente este cerro donde la señal es complicada, es eterna la subida también, la eterna, hay que ponerle a esta a ver usted por qué, porque mire, apenas si se avanza en el kilometraje, pero los corredores sí que están ahí haciendo el desgaste, continúa México al frente, el corredor Santoyo ahora que se para sobre las bielas de su bicicleta, el 115 lo persigue el corredor holandés, Vandermeer, vamos a ver si le va a aguantar el paso el corredor, vamos a ver cómo viene preparado este equipo de Holanda en este ascenso. Se viene, se viene la montaña en la Vuelta Ciclística. A Guatemala, comparta la transmisión. Vaya, vaya, decirle a sus compañeros, a sus amigos, a su familia... ...que se conecte la señal de duro al pedal. Agradezcamos también a los patrocinadores que hacen posible esta cobertura. Acá estamos llegando entonces al kilómetro 52 de recorrido. Atención, kilómetro 52 de recorrido en el 60... En el 60, así que aproximadamente entre 8 y 9 kilómetros aproximadamente estaremos coronando este ascenso donde se estará marcando el premio de montaña de primera categoría. Atención que se está soltando, se está soltando, se queda, se queda el holandés Vandermeer. Vamos a ver con el dorsal 152 le está costando el mexicano ahora que se va al frente. México que ataca en esta parte del ascenso. Todavía faltan muchos kilómetros. Todavía falta mucha montaña, mucha, mucha montaña para poder coronar este premio de primera categoría. Es México. México el que se coloca al frente en este momento. México que se pone al frente, el corredor Santoyo. Vamos a ponernos un poquito más al lado, por favor. Un poquito más al lado, por favor, mi buen amigo Ludman, que necesitamos llevar ahí la visión perfecta de este corredor. Esta transmisión en vivo que estamos viendo a través de Facebook y YouTube, duro al pedal. Ahí lo estamos observando cómo va subiendo. En este momento viene un pequeño, pequeñísimo descanso. En este tramo de la carretera, compañeros en cabina, ¿cómo se está viviendo este premio de montaña de primera categoría? Regresamos con Carlos Marín. Gracias, Frank. Muy amable, emocionante ahí, cómo mantiene el paso al final de cuentas Santoyo, un corredor que no tiene en estos momentos mucho que ver con la clasificación general por su posición, pero lo que sí puede es mover la carrera y, por supuesto, trabajar en bien de su equipo, haciendo esta hombrada de poder subir esta pared, esta pared de primera categoría, que al final de cuentas es premio de montaña, el que estamos eh, próximos a tener, evidentemente con un gran desgaste. No es lo mismo trabajar en equipo con dos más, con uno más, que uno solo, porque le toca romper el viento, mantener el paso y obviamente estar pendiente de todo. Va en solitario para este premio de montaña. Cuando se cumplan 60 kilómetros, estaremos llegando precisamente a la Arada en esta altitud que tendremos precisamente en este, en este momento de carretera, que estaremos viendo 430, no, vamos a ver, 998 metros sobre el nivel del mar, es lo que vamos a tener, pero es de primera categoría, profe, ¿qué tanto puede impactar en la clasificación general el paso de Santoyo en la primera posición, profe? Lo escuchamos en su comentario, el profe Nivaldo Carrizo al estar un poquito más lejos en la general individual, me parece que el trabajo de Santoyo es, es ir por los 10 puntos de la clasificación de la montaña, porque este es premio de primera categoría, en breve le voy a decir la puntuación que otorga, y el hacer el puente, el hacer el puente cuando está llegando aquí a abastecimiento neutral, pero va bien abastecido, va emplatonado todavía con ese plato 53, un piñón 19 aproximadamente, lo que utiliza en este ascenso, buena cadencia de pedaleo, recalco, para mí, al el, el estar en eh, más de cinco minutos en la clasificación general individual no representa peligro para el líder en sí pero sí puede ser el puente para sus compañeros frente Santos para Prado que pueden estar entre los primeros que asciendan en, en el grupo que persigue voy a decirle la puntuación de los de premio montaña primera categoría el primer lugar tiene diez puntos el segundo lugar ocho puntos el tercero seis puntos el cuarto cuatro puntos el quinto dos puntos y el que pase de sexto Recibirá un punto en la clasificación de este premio de montaña que es de primera categoría. Allí nos dice que vamos a ver si hay algún anuncio de kilometraje, cuánto falta aproximadamente, debe estar a unos 6 kilómetros aproximadamente de lo que es el premio de montaña. Esta es una pendiente de, de promedio de 8%, pero tiene rampas de inclusive más de, de 10% en algunos tramos, pero la constante es de 8%. 7 kilómetros para el premio montaño, le vemos buen paso. Habría que ver si podemos tener la oportunidad de cuál es la diferencia, de cuánto, de cómo se, de cómo se manifiesta el grupo. Si Frank, si de repente pudieran, si él llega primero al premio montaña, quedarse allí para ver cuáles son los otros ataques de los corredores y cuál es la diferencia que ha sacado. Ya Van der Meer ha perdido contacto, Van der Meer, en breve pudiese ser capturado por los perseguidores. Excelente profe, excelente análisis, ahí nos dio la repartición de puntos y demás. Señoras y señores, recuerde que estamos en vivo en esta transmisión de Dura al Pedal antes de estar con Frank de vuelta en la carretera porque nos vamos acercando 7 kilómetros nada más para el premio de montaña. Recuerde que estamos vamos gracias a interrumpirnos ahí con este reporte desde Carretera. Gracias, gracias de verdad ahí por estar complementando esta información. México, México que va enfrente, México que va adelante. Ahí estamos viendo el corredor Santoyo con el 115 en este ascenso. La última referencia del grupo era que venían a un minuto con 50. Vamos a ver si se viene el grupo. Vamos a ver si se viene el grupo porque la última referencia me parece que era un minuto con 50 segundos. Vamos a, a recibir entonces ahí la instrucción. Vamos a quedarnos. En el premio de montaña, en el kilómetro 60, nos vamos a poder quedar para ver los siguientes puestos, porque seguramente será este corredor mexicano. Vamos a ver, porque este ascenso, como les digo, pareciera que no se avanza, es eterno. Este premio de montaña de primera categoría es sumamente complicado, así que todavía falta mucho, todavía falta mucho para ver si el corredor mexicano va a lograr coronar en el primer lugar este premio de montaña. Y ahí nos vamos a quedar para tomar la referencia de cómo viene el grupo principal, que venía obviamente jalado por el corredor, por el equipo, por el time Guayaquil. Banco Guayaquil era el equipo que venía ahí tratando de traer el ritmo, jalando los corredores, ellos son los que tienen que trabajar en el grupo, ellos son obligados eh, a poder mantener el liderato, a poder mantener a sus hombres al frente, porque... Claro, lo han en carretera, ...y lo han dicho también frente a cámaras que vienen a buscar la clasific clasificación general individual, por tal razón hoy el equipo de Ecuador, el time Banco Guayaquil venía ahí jalando el grupo principal, era el corredor, el equipo más adelantado, sin embargo ahora vemos el fugado que ha quedado, el corredor Santoyo... Perfecto Fran, muchas gracias por la información. Recuerde que estamos en vivo en este pleno ascenso de carretera con Santoyo al frente. Va en solitario, vamos a ver si aguanta el paso, por supuesto, para poder tener esa opción de poder pasar en la primera posición en este premio de montaña. Nos vamos acercando entonces a los 60 kilómetros de competencia en este premio de montaña en Larada, precisamente. Vamos ya acercándonos a la Torera, precisamente en el mojón 186 de carretera, que es lo que nos va indicando 56 kilómetros de competencia. Poco a poco nos vamos acercando directamente a la, al premio de montaña que está repartiendo que será de primera categoría. Recuerde, nuestra transmisión llega gracias a las marcas patrocinadoras que creen y confían en esta transmisión y por supuesto en el ciclismo de Guatemala a través de Duro al Pedal. Estamos cerca. Donde pasa la vuelta, hay una cruz verde. Estamos cerca. Siéntete bien. Mucha gente me conoció cuando yo tenía unos hábitos muy distintos a los de hoy. Un día tuve que parar y decidí mejorar mi salud. Siempre digo que la bici salvó mi vida. Por eso me identifico con mis amigos de Rally, una marca que representa no solo diseños y estilos únicos, sino una invitación a que llevemos un estilo de vida saludable, activo y lleno de bienestar. Señoras y señores, estamos de regreso. Estamos listos para preparar la llegada en el premio de montaña que estaremos precisamente celebrando. Esto será en el kilómetro 60 de primera categoría. Es lo que vamos a tener a continuación con la posibilidad de estar en este movimiento de competencia. Señoras y señores, nos ponemos ya atentos a ver qué es lo que sucede con toda esta llegada. Bueno, mis amigos, hay que mencionar algo importante sobre todo esto que está sucediendo en carrera y en competencia. Después de haber tenido una fuga de tres corredores, estamos manejando solamente un corredor, que es Antoyo de la Selección de México, es el único que está con esa posibilidad de estar directamente en la carrera, peleando por el primer puesto y tratando de mantener su movimiento precisamente hasta arriba. Luego viene el lote, pero ojo, con este ascenso es muy probable que se desgrane el lote. Es una etapa muy complicada en ascenso y no sería nada, nada raro que al final, al llegar a este punto del premio de montaña de primera categoría el lote llega totalmente estirado, totalmente desgranado. Profe Nivaldo Carrizo, le escucho con su comentario de qué puede suceder con este primer premio de montaña de primera categoría que tenemos, porque obviamente es un ascenso que está, es un ascenso quitapiernas y hay car características de características de cada corredor que le puede pasar factura, profe, en este recorrido al llegar al punto más alto de esta etapa en este premio de montaña. Estamos completamente de acuerdo con su comentario, don Carlos, de que allí se va a desgranar y se va a seleccionar a los primeros 30 corredores. Creo que el grupo sí no va a ser tan reducido. Creo que el grupo va a ser entre unos 20, unos 30 corredores que pasen en esos primeros puestos. Si es Antoyo, ahora que gana el premio de montaña, que lo pudiese ganar y eh, porque hay intereses no solamente intereses del premio montaña hay intereses de la camiseta amarilla de descontar tiempo de de sacar diferencias porque hay mucha montaña en esta vuelta a Guatemala todavía Faltan muchas, muchas etapas y faltan las etapas más fuertes. Nos eh, veíamos acá los comentarios en, en, en Facebook Live y preguntaban por Mardoqueo. Mardoqueo no te veo. Mardoqueo está corriendo inteligentemente porque él sabe que él es un pedalista en donde a más de 3.000 metros sobre el nivel medio del mar, en donde mejor él eh, 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 se siente, en donde se, 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 se siente sus fortalezas, sus cualidades de un gran escalador. Por lo tanto... No hay que desesperarse y no lo está haciendo el corredor eh, Vázquez. También pudiese haber ataques del de equipo Movistar VSPC para eso. Eh, Tuvo un corredor en la fuga ya que Movistar no fue ayer protagonista en lo que fue la etapa en el día de hoy tampoco hemos visto el equipo de Panamá Escultura y Valores resguardándose con Franklin Archibald que es el segundo en la general individual, también pudiese haber ataques de él sobre todo que es una etapa que se presenta para sus cualidades ciclísticas e inclusive el propio Bolívar Espinosa y Alex Estrada que estuvieron en fuga en el día de, de, de ayer por su parte el equipo Banco de Guayaquil resguardando a su líder tienen buen equipo, lo protegen así que vamos a estar atentos porque va a ser interesante observar lo que ocurre en ese premio de montaña después del premio montaña hay terreno completamente faltarían 72.5 kilómetros para terminar la etapa mucho terreno faltaría después el cual es prácticamente columpiado a mil metros sobre el nivel medio del mar se va a bajar a 900 a 800 metros se vuelve a ascender a mil metros se baja nuevamente es bastante columpiada la etapa Después de ese premio Montaña, y por siguiente, por consiguiente, es importante mantener piones en esa parte de la carrera, que te colaboren, que le colaboren a tu mejor hombre ubicado en la general individual. Un saludo a los Mellos, Rafa y Álvaro Pino en sintonía en la Concepción Bugaba, Panamá. Excelente, un gran abrazo para ellos. Por cierto, ya que estamos en la hora social un, o en el minuto social, un gran abrazo para el señor Steven Santizo. Se moría de ganas por la vuelta a Guatemala y ahí está, disfrutándola, por supuesto, en la señal a través de Duro al Pedal. Estamos con toda esta información. Bueno, hay cosas importantes que rescatar. La etapa se mueve y la etapa va dando movimiento y la etapa va marcando cómo al final de cuentas se va dando todo. Vamos con el repaso. Primero, Robinson Chalapuz. Ya nos decía el profe Nivaldo que ha estado muy tranquilo. El equipo no le interesa a Ecuador pelear por esa fuga o tratar de quitar la fuga. Por eso hemos llegado hasta más de dos minutos en cuanto a la, a la diferencia en la fuga. Pero en el caso de Robinson Chalapuz lo tiene muy claro. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el suéter líder. Hoy, con esta estrategia que ha utilizado de no preocuparse por lo que hacía el holandés, que sí en determinado momento transitoriamente fue el suéter líder, no le quitó la calma ni la paz. Siguió con el mismo paso y la misma estrategia del equipo Team Banco Guayaquil de Ecuador. Vamos a escuchar a Robinson Chalapud, que era lo que decía al ganar la primera etapa y al, por, al ponerse el suéter líder precisamente en la competencia. ¿Qué es lo que dice Robinson Chalapud sobre la primera etapa y para qué este, este equipo ecuatoriano, él es colombiano, pero corre para el equipo Ecuador? Esto es lo que dice acerca de esta etapa que ganó y lo que se viene para hoy. Eh, la estrategia era apretar en ese primer montaña para que salgan pocos corredores y bueno el equipo lo hizo muy bien eh, creo que aquí al final esa llegada era bastante difícil bueno tuve buenas piernas y al final pude rematar bien eh, sí muy buenas tardes eh, a toda la afición del ciclismo guatemalteco pues la verdad que nos sentimos muy contentos muy feliz de, de estar aquí en el podio con los campeones de, de su país eh, Charapujo eh, Archibald campeones de Vuelta a Panamá Col eh, ellos han sido campeones de de varias carreras y la verdad que me siento muy contento de estar aquí con ellos eh, en el podio y también un saludo al compañero Manuel Roa. Él eh, este año no estuvo con nosotros, pero aquí lo llevamos en el Mailote, en el Corazón, ya que es una persona que siempre nos motiva de, de estar ahí entre los mejores y muy contento y gracias a toda la afición del ciclismo guatemalteco por el cariño y por el apoyo que le da a nuestro equipo de Corabaños y la verdad que muy contento, muy feliz. Ahí está la nota, la opinión precisamente de los tres primeros lugares. Y queríamos escuchar puntualmente estos tres primeros lugares y sobre todo lo que decía Robinson Chalapud. Nos describió perfectamente lo que acabamos de hablar con el profe Nivaldo en su análisis, lo que decía. Se desgrana al llegar al punto de la, del premio de montaña, se selecciona la carrera, que eso es importante de mencionar. Seleccionar la carrera. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para poder ver qué condiciones están los corredores, porque obviamente falta mucha montaña, falta la alta, eh, la alta montaña, para poder tener esa, esa oportunidad de poder seleccionar y ver quiénes están para todo esto en la competencia. Señoras y señores, la carrera avanza, estamos ya cumpliendo. Una hora veinticuatro minutos de competencia, una hora veinticuatro minutos de competencia, estamos esperando el paso del premio de montaña para posteriormente ya comenzar un descenso y buscar precisamente la vuelta final en Monjas, Calapa, donde estará viviéndose esta etapa, el cierre precisamente de esta etapa que nosotros estamos en vivo para todos ustedes a través de Duro al Pedal. Profe Nivaldo Carrizo, ¿cómo ve la competencia con un hombre? ¿Será que aguanta la fuga, profe? Siento que va bastante desgastado Santoyo, pero ¿cómo está su análisis, profe? Un solo hombre en punta y el lote jalando fuertemente. Lo escuchamos, profe. Sí, como decíamos, Santoyo por el momento no representa un peligro inminente en la clasificación general individual, ya que está lejos en la misma, en la misma clasificación. Recordemos que el líder, como usted lo acaba de mencionar, don Carlos, es Robinson Chalaput, colombiano de 38 años de edad maduro ya en estas, estas líneas del ciclismo, pero que corre para el equipo continental Banco de Guayaquil de Ecuador. Usted al inicio de la transmisión nos hablaba del palmarés de Robinson Chalaput, corredor que ha estado en el Giro de Italia, participó dos veces en el Giro de Italia corredor que ha ganado etapas eh, en Colombia en el Clásico RCN y en la Vuelta a Colombia corredor que ha sido campeón nacional de Ruta de Colombia, para mencionarle entre algunas cosas, eh, algunas de las, eh, de las eh, características o de lo, de su palmarés más sobresalientes también ha estado en vuelta a Guatemala estuvo recientemente en la vuelta a Bantrap en el 2000, eh, en, en marzo de este año el corredor nacional el corredor panameño eh, Franklin Archibol es el actual campeón contrarreloj eh, ha sido es bicampeón ganó el año pasado y ganó este año también el campeonato centroamericano y algo que mucha gente no conoce Franklin Archibald participó en el Tour de la Avenida en el 2018, que fue ganado por un tal, por un tal Tadek Pogachar, que iniciaba eh, a, a sonar el nombre Tadek Pogachar. Y Franklin Archibald, corriendo para el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, eh, con un equipo internacional, quedó en el puesto 17 a siete minutos de Tadek Pogachar. Para que sepamos las cualidades ciclísticas que tiene Archibald. Es un ciclista todo terreno, en Bala Bien se maneja bien en la montaña, ha sido campeón de la Vuelta a Chiriquí, ha sido campeón del Tour a Panamá. Eh, y es, en decir, pues, la, la, la carta fuerte que tiene el equipo de Panamá es Cultura y Valores. No está en su mejor forma, Franklin Archibald, ya que hace unos dos, tres meses aproximadamente estuvo en un accidente en un entrenamiento en Colombia. Viene recuperándose y buscando su forma. Por, el, por Guatemala, obviamente que tenemos que ver eh, qué hace Sergio Chumil, que tuvo campaña en Europa, un ciclista sub-23, joven. ¿Verdad? Que tiene cualidades también de escalador, se mantiene bien en todo terreno. El propio Mardoqueo Vázquez, que es el actual campeón de esta Vuelta a Guatemala y que está defiendo, defendiendo el, el campeonato. Ronnie Hulajú, que tuvo una excelente participación en el campeonato centroamericano. Los, eh, los, los corredores TOC, que han demostrado también cualidades en el ascenso, que, son, que conocen muy bien el terreno. De manera, Efren Santos, no podemos dejar ese nombre por fuera, el, el mexicano, que también se defiende muy bien en la montaña. De manera, de que eh, Chala Put a defender con un buen equipo liderato y los otros equipos a tratar de sacarles diferencias y seleccionar, como decía muy bien él y usted lo, recal lo recalcaba, usted don Carlos, eh, eh, seleccionar a los, a, la, a los rivales. Entre menos rivales tú tienes para las etapas venideras, mucho menos tienes que perseguir, mucho menos tienes que estar eh, poniendo paso en el, en el pelotón. Saludos a Paul Moreno en sintonía y al Club de Ciclismo de Bugaba, acá en Chiriquí. Excelente, Vamos a profe Nivaldo. Muchas gracias ahí. Atención, porque viene Santoyo. Voy con Frank López. Se viene el cruce del premio de montaña. Adelante, Frank. Ah, perfecto, perfecto. Atención porque ha pasado Santoyo en la primera posición. Premio de montaña de primera categoría. Tomamos el tiempo, tomamos el tiempo para ver las diferencias. Ahí con el profe Nivaldo. Acaba de pasar entonces en la primera posición Santoyo, dorsal 115. Ha pasado en la primera posición. Primera posición en el premio de montaña. Y esto sí mueve la clasificación general de la montaña. Santoyo metiéndose de lleno y aguanta el paso. Va en solitario, pura la viquina. Atención porque. Se viene otro corredor allá al fondo. Vamos a esperar el paso. Estamos en pie en tierra en estos instantes con las imágenes a través de Dura al Pedal para que usted vaya sintonizando, vaya visualizando cómo está la competencia. Atención porque ha pasado Santoyo en la primera posición. Toquecito rapidito con el profe Nivaldo. Profe Nivaldo, ¿qué significa esto en la clasificación general de la montaña? Ha pasado primero el mexicano Santoyo. Si Steven Haro, que tiene cinco puntos, no marca aquí, pudiese ser el líder Santoyo en la clasificación por punto... Puntos con 10 puntos, o si Bolívar Espinosa, que tiene dos puntos también en la clasificación general de la montaña, no marcan, bueno, Bolívar, si pasa segundo, haría 10, empataría a Santoyo, pero Santoyo tiene más primeros lugares. Así que aquí la competencia sería con relación a Steven Haro, que es el que amaneció como líder en ese departamento. Tengo hasta este momento un minuto con 20 segundos. Buena la diferencia que ha sacado Santoyos. Hasta el momento no es líder virtual, eh, en breve vamos a corroborar. ¿Cuántos cuánto minutos de diferencia está él en la general individual con relación al líder, al líder Robinson Chalaput? Excelente, profe Nivaldo. Ahí está entonces el análisis. Pendientes, mis amigos, porque estamos esperando el paso del segundo corredor. Ahí está el comisario y precisamente está la bandera cuadros para marcar. Uno ha pasado nada más. Ahora, el último reporte que teníamos con Frank López desde la moto era que dijk se mantenía segundo, segundo precisamente en el paso. Pero vamos a ver si esto se logra eh, concretar todavía, porque falta muchísimo eh, todavía en la carrera y obviamente le había perdido el paso con Santoyo, que está en estos. Instantes pasando primero. Atención, porque viene motocicleta de compañía, sí, ahí está. Viene policía de avanzada, ahí nos están dando la indicación que va a aparecer en cualquier momento pedalista, va a aparecer en cualquier momento pedalista, señoras y señores. Están en estos instantes abriendo el paso, porque viene pedalista, ciclista a la vista. Entonces, estamos esperando precisamente el paso. Quítense de ahí, hombre, cómo estorban el panorama. A ver, a ver, a ver, señoras y señores, va a venir ciclista. Eh? Va a venir Holanda, señoras y señores. Viene corredor de Holanda en estos instantes. Viene con paso firme, viene fuerte. Atención, dos minutos cincuenta la diferencia nos va a confirmar. Ahí está, señoras y señores. Van der Mer, ha pasado entonces en la segunda posición, el dorsal ciento cincuenta y dos. Van der Mer, ha pasado en la segunda posición. Viene otro ciclista a la vista. Atención, va a pasar el tercer lugar. Va a pasar el tercer puesto en estos instantes. Va a pasar, va a pasar. Lo vamos a divisar. Atención, ahí está. Tercer puesto. Ha pasado el tercer puesto. Vamos a ver, viene cuarto. Vienen pegaditos. Jaro. Perfecto. 193. Jaro ha pasado en la tercera posición. Parte pasa el cuarto puesto, y ahora sí, ya comienzan a aparecer el lote, está jalando fuertemente el lote, atención, vemos pasar de ópticas de luxe, complementa el lote, ahí están pasando los pedalistas, atención, porque vamos a dar el repaso, el primer lugar ha sido para Santoyo, el segundo para Vandermeer, señoras y señores, nos comenzamos a mover entonces ahora, ¿eh? para alcanzar ya a los pedalistas, pero profe, 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 en lo que confirmamos el resto de pedalistas, Nivaldo Carrizo nos comenta, ha pasado Santoyo primero, segundo Vandermeer, ¿Qué le ha parecido este premio de montaña de primera categoría, profe? Bueno, como se esperaba, Jaro sale a buscar puntos. Ahora va a ser líder con 11 puntos. Tenía 5 puntos, obtiene 6 puntos en el tercer lugar en la, en esta, este premio de montaña de primera categoría. Así que acumula ahora 11 puntos y se mantiene entonces como líder de, eh, de la montaña. Va a seguir con esa, esa camiseta. Adelante, dígame Jorge. Ok, Santoyo, entonces, con referencia al líder, tiene tres minutos con treinta segundos, todavía entonces no es líder virtual, Santoyo, no es líder virtual, eh, vamos a ver si usted nos busca, tiene, Carlos. Tiene ocho, ocho en la diferencia, profe, con él, sí, así que lo lograría bajar a cinco minutos, más o menos, así que no se mueve el suéter líder. Sí, sería interesante si tenemos informe de identificar en breve en otro terreno cuáles son los corredores que persiguen, porque vi camisetas rojas del equipo INO, no vi camiseta de Panamá Escultura y Valores, no vimos esa camiseta. Cuando tengamos el oficial ya de lo que fue el paso por el Premio Montaña, podremos descifrar más bien cómo se maneja la carrera y tal, como les decía, este grupo es de aproximadamente unos 30 corredores. Les decía que allí se iba a partir el lote. Ahora, en este terreno ondulado, con descensos, con pequeños columpios, le permite a los corredores que vienen, que perdieron contacto, si se agrupan y si viene un grupo que le interese, pudiesen llegar a este, a este, este grupo que es el que persigue, o pudiéramos decir que es el primer pelotón que persigue al fugado Santoyo. Excelente, profe. Ahí está toda la información, señoras y señores, de lo que va sucediendo en carretera. Vaya momento el que estamos viviendo en estos instantes en la competencia, una competencia bastante movida. Ya en un ratito les voy a confirmar todos los detalles de la etapa de lo que estamos viendo precisamente con la posibilidad de estar viviendo el recorrido. 60 kilómetros, ya los completamos una hora treinta y cuatro minutos una hora treinta y cuatro minutos en el tiempo tiempo extraoficial, por supuesto para que nos preparamos ahora después del premio de montaña, pegadito diez kilómetros adelante, meta volante esto será en el Boulevard de donde hace un momento platicamos con Ludwig donde estaba toda la alegría señoras y señores, esta es la emoción esta es la alegría de la vuelta a Guatemala, y llega gracias a nuestras marcas patrocinadoras que usted escucha mientras mira la carrera escuche nuestras marcas patrocinadoras. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta Rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. Donde pasa la vuelta hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. ¡Qué velocidad! Tú también puedes tener más velocidad conectando tu negocio con BlueNet, enlaces de alta velocidad con fibra óptica. Servimotor Centro de Servicios, Carwash Premium, llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. En Top Bikes de BCS encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. En Grupo WSS Soluciones hacemos que construir sea fácil y rápido. Plus, una solución para cada aplicación. Materiales especializados para la construcción. Fonda Garibaldi y Las Chelitas Restaurant, una combinación de exquisitos platillos latinos para disfrutar con tu familia y amigos en tu visita a Nueva York. Señoras y señores, ahí está el saludo, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Así es la competencia, así es la carrera. La gente del de Decora Baños ahí dándonos el saludo y demás, saludándonos ahí en el paso precisamente de esta etapa y sobre todo de este premio de montaña que ya hemos celebrado. Premio de montaña, primera categoría que se ha celebrado. Señoras y señores, ok, perfecto. Vamos a estar ahora. Ya para irles contando cómo va el recorrido, hemos pasado el kilómetro 60 de competencia. Hemos pasado el premio de montaña. Perfecto, muchas gracias. Ahí en pantalla, mis amigos, ahí va el suéter líder. Lo logran divisar. ¡Ah! Pero por supuesto que sí. Ahí va el suéter líder. Segundo premio de montaña de primera categoría en 60 kilómetros. Voy con los datos. ¿Cómo fue la pasada? Y el profe, el profe, el profe, el profe Nivaldo Carrizo nos cuenta cómo queda la clasificación. Primer lugar, José Santoyo de la selección de México. 10 puntos. En la segunda posición pasó Nick van der Mer, el dorsal 152 del equipo de Holanda. En la tercera posición sumó seis puntos. De el equipo Banco Guayaquil, Wilson Jaro hizo ocho puntos, hizo seis puntos. Perdón, atención, porque Jorge Ramírez de la Selección Nacional de México hizo cuatro del equipo Ópticas Deluxe. Ha saltado el catracho Luis López, suma dos puntos, y luego Leonidas Novoa del Movistar BC. Suma un punto. Así fue el paso en el premio de montaña. Nosotros vamos buscando la meta volante. Profe, 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 profe. Nivaldo Carrizo, cuéntenos los datitos, los números. ¿Cómo queda la clasificación de la montaña? Santoyo, el, el mexicano, no tenía puntos, así que hace sus primeros 10 puntos en esta clasificación de la montaña. El corredor Vandermeer tampoco tenía puntos, hace sus 8 primeros punt puntos en la clasificación de la montaña. Y Steven Haro, que partió con la camiseta de líder, que vimos el que alaba casualmente el lote en esta persecución, eh, tenía 5 puntos, con los 6 puntos que acumula en, este, en el tercer lugar del premio de montaña de primera categoría, ahora hace 11 puntos y conso se consolida como líder en esta clasificación. Santoyo pudiese ser el, también el nuevo, el nuevo líder de las metas volantes transitoriamente, toda vez que tenía un punto, pero pasó tercero en el, la primera meta volante el día de hoy. Allí llegó a dos puntos y si pasa primero en esta meta volante tendría siete puntos y pasaría a ser el líder transitorio en la meta volante. Con la diferencia de dos minutos con 30 segundos, lo más probable es que sí. Ahora, habría que ver eh, también quiénes vienen en ese grupo. Conté 34 pedalistas, Esos son los que conté así rápidamente cuando pasó la moto. Eh, al lado del grupo, no vi corredores de Panamá Cultura y Valores, sí vi corredores de Óptica Deluxe, ahí viene Luis López, eh, sí vi también a corredores del suéter rojo de Hino One La Red, corredores también de México, que de hecho eran los que atacaban, y como les decíamos, eso es lo que buscaba México casualmente, hacer puente con sus corredores. Vimos quizás un, po un poquito más numeroso el grupo de México entre esos treinta y tantos corredores que son los que vienen en la persecución. Excelente, profe. Nos preparamos. Vamos llegando al punto de meta volante. Meta volante, ya en este hermoso, en este hermoso, en este hermoso punto. Periférico, luego entramos al bulevar, señoras y señores. Allá a la distancia en la cámara del señor Frank López, hemos visto, ha pasado Santoyo ya la meta volante, meta volante, profe, con una tremenda diferencia de tiempo. Ha pasado Santoyo en la meta volante, primer lugar, primer lugar, primer lugar en esta meta volante, profe. No lo anticipaba, ¿será que sí? ¿Será que sí? Meta volante ya se celebró, profe, Santoyo es el primer lugar. Acumula entonces siete. Este punto Santoyo y pasa a ser el líder de metas volantes virtual. Falta todavía una meta volante. Ahora interesante que Santoyo es un ciclista de buenas cualidades para este tipo de terreno. Y sus compañeros de equipo vienen estorbando la rotación de la persecución. No representa peligro hasta el momento en la clasificación general individual, pero pudiese ganar la etapa con esta diferencia y con la manera como está corriendo. Aunque me parece que lo que está tratando de hacer México es quizás quizás atacar con Prado o con Efraín Santos en otro tramo de la carretera. Faltan muchos kilómetros. Estamos prácticamente un poquitito más avanzados de la mitad de la carrera. Recordemos que la llegada va a ser alrededor de la 1,10 a 1,20 minutos hora de Guatemala. Excelente, 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 profe, muchas gracias. Ahí está todo el análisis de un experto con el profe Nivaldo Carrizo. Nosotros nos vamos acá con el Fugado, con el Fugado y de momento líder, líder, líder en las metas volantes. Ahí está Santoyo, señoras y señores, haciendo un gran trabajo el mexicano que se está poniendo precisamente en primer lugar. Qué bonito lugar, la verdad, Ipala, muy bien jardinizado, bonito, la verdad que mucha gente al paso precisamente de la meta volante mucha, mucha, mucha gente y atención porque estamos pendientes de poder escuchar quién es el segundo, el segundo lugar en la meta volante. Segundo, el, el holandés, ¿verdad? Sí, me parece que va a ser Van der Mer, que precisamente lo rebasamos allí en la moto, en la moto con Frank López. Estuvo ahí al paso. Va a venir solitario. Me parece que, para explicar la carrera, viene Santoyo, luego Van der Mer y luego viene Lote. Compacto, compacto. Ahí va marcando precisamente el paso o es pues así como se está dando. Miren qué bonito, qué colorido, qué cantidad de gente. Qué hermoso, la verdad, qué paisaje, qué bonito, qué bonito todo lo que ha pasado. En estos instantes con eh, el paso solitario y esto es bien interesante. Fíjense ustedes, porque atención, voy a voy a estar pendiente porque me van a dar la indicación de la meta volante. ¿Quién pasa en la segunda posición? Atención porque viene Vandermeer ahí al fondo en la en el reporte que estamos teniendo en carretera. Pero les decía todo esto estamos pasando en contrameta, ¿no? De los pedalistas. Ahí va el pelotón precisamente. Ahí está. Profe, pasa en la segunda posición. Muchas gracias al reporte de Frank López. Van der Mer es el segundo lugar que sucede en las metas volantes, profe. Van der Mer ha pasado segundo. Van der Mer tenía tres puntos de la primera meta volante y ahora con estos tres puntos llega a seis puntos. De manera que se mantiene extraoficialmente como líder de ese departamento el número 115 que está en pantalla de la Licra Verde. El corredor mexicano Santoyo, José Santoyo, pidiendo abastecimiento en este momento, ha, ha, ha disminuido el paso Santoyo, lo vemos ya más lento, la cadencia un poco más lenta, eh, hay que hidratarse mucho porque esta zona aparentemente es un poco calurosa. Es la tercera. Edran Morales, Edran Edran Morales, Morales. Entonces Morales, vamos a ver cuántos puntos tenía Morales, Morales tenía en la clasificación, me parece que tenía cinco. Si sí, tenía cinco, llega a seis puntos, entonces no eh, sigue como líder, entonces virtualmente, hasta el momento, el corredor mexicano Santoyo falta una meta volante, y si Esdras viene allí y le dan captura, pudiese Esdras ganar esa meta volante y seguir como líder en ese departamento. Saludos hasta el bongo, Ismael Castillo, dice gracias por esos comentarios, profe, como no, gracias a usted por eh, enviarnos ese mensaje. El, Ah, no, entonces No, creo que ese fue el, entonces el, del, el, el paso del premio Montaña. Sí, 193 sí. es Jaro. A ver, a ver, profe, a ver, profe, para ponernos en orden: primer lugar Santoyo, segundo lugar Van der Mer, y en la tercera posición, confirmado en cabina, precisamente Steven Wilson Jaro, del equipo Team Banco Guayaquil de Ecuador, dorsal 193, es quien ha pasado en la tercera posición. Ahí ya nos ordenamos, mi profe, ahí estamos sí. ya al día, al día con el paso de la meta volante. Habría que ver si Esdras Morales viene allí, si Dorian Monterroso también, que son pedalistas que les interesa lo que son las metas volantes. Aquí recibe abastecimiento este corredor mexicano. Como decíamos, para mí la estrategia es, era posiblemente hacer un tándem, un, un puente con sus compañeros de equipo, que al menos divisamos dos en el grupo que persigue. Sería interesante buscar los dorsales, si los podemos conseguir de alguna manera de los dorsales de los corredores que están en el grupo que persigue y Fran también estar atento a la diferencia. Si se mantiene, se aumenta. Eh, ahora aumenta el paso nuevamente, buena cadencia de pedaleo, cerca de 88 pedaladas por minuto, una relación de un 53 con un 12, un 53 con un 13 en este terreno llano, que estamos a una altitud de 800 metros sobre el nivel medio del mar, no estamos a nivel medio del mar, pero aún así es una zona un poco calurosa, sobre todo cuando usted va rodando a una velocidad como lo está haciendo Santoyo en este momento excelente y ahí estamos en el repaso ya en nuestra pantalla, usted puede visualizar primer lugar José Santoya de la Selección de México, primer lugar con cinco puntos segundo lugar Nick Van Der Mer el dorsal 152 de Holanda y en la tercera posición ha pasado Wilson Jaro, Steven Wilson Jaro del equipo Banco Guayaquil con un punto es así como se ha celebrado ya esta meta volante y usted se preguntará ¿y por dónde vamos? yo le cuento por dónde vamos y antes le cuento que en el tiempo de competencia una hora cuarenta y cinco minutos. Una hora cuarenta y cinco minutos es el tiempo de carrera. ¡Tiempo de carrera! En esta transmisión a través de Duro al Pedal. Hemos pasado el bulevar Teipala. Lindo lugar. Felicitaciones a la gente. Qué colorido, qué alegría la que hemos vivido. Y completamos 70 kilómetros. 70 kilómetros en total. Señoras y señores, 70 kilómetros ya completos. ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos precisamente a buscar. Eh, ya el cruce hacia la Ceiba, aldea. Pozo Verde y Aldea La Peña, hacia allá vamos, que estaremos cumpliendo 90, 94 y 99 kilómetros para buscar San Manuel Chaparrón en el kilómetro 103 de competencia. Hacia eso vamos, hacia allá vamos, vamos saliendo de Ipala para dirigirnos directamente hacia esta competencia. Señoras y señores, vaya forma de moverse la carrera, vaya forma de estar en el movimiento. Recuerde que nuestra transmisión llega gracias a las marcas patrocinadoras. Acá esperamos el paso de lote. Vamos con nuestras marcas. Mientras usted mira cómo se acerca el lote, usted escucha a nuestras marcas patrocinadoras que nos respaldan en esta transmisión. Son más de 35 años. Cientos de modelos se diseñan por año. Millones de kilómetros recorridos en múltiples países. Somos diseño y trayectoria. Somos bicicletas rápidas. Diseño y trayectoria al alcance de absolutamente todo. Estamos cerca. Donde pasa la vuelta hay una cruz verde. Estamos cerca. Siéntete bien. Volvemos a carretera, señoras y señores. Estamos acá en eh, la bienvenida Ipala, donde estamos en el periférico, en el cruce al periférico o entrar al pueblo, para que usted pueda conocerlo. Señoras y señores, nos hemos quedado acá en este punto estratégico para ver las diferencias de tiempo. Por supuesto, va Santoyo hasta arriba, luego viene eh, Vandermeer, que venía hasta el paso de la volante, venía de una forma. Eh, solitaria y atención, porque viene el lote, ahí va pasando el lote precisamente. Dos treinta y dos, dos minutos treinta y dos, señoras y señores. Dos minutos treinta y dos, la referencia de Santoyo con este lote perseguidor. Una buena cantidad de pedalistas van ahí metiditos. Dos treinta y dos, la diferencia. Eso es lo que estamos marcando en la salida de Ipala. Profe Nivaldo Carrizo, ¿cómo analiza esto? Dos minutos treinta y dos, la diferencia entre Santoyo, que va hasta arriba, que va hasta adelante, con el lote perseguidor. Profe, lo escuchamos en su comentario. Bueno, ahora observamos un grupo más numeroso y ahora sí vimos la camiseta, casualmente este es Alex Estral, número 66 del Panamá Cultura y Valores se unieron más pedalistas, tal como le habíamos dicho, que el descenso después del premio montaña, le iba a permitir a los pedalistas que estaban rezagados y se esforzaban y trabajaban como equipo darle captura al grupo numeroso, ahora sí vemos más camisetas de Panamá, de México, casi todo el equipo de México, completamente óptica de Lux, también de Ino en la red, y hablando en la parte de delante del lote el equipo equipo de banco guayaquil el número 191 líder del de amarillo este robinson chalaput trabaja en este momento montenegro del equipo banco de guayaquil también trabaja el corredor 194 también 193 Harold de la camiseta blanca es del equipo banco de guayaquil pero tiene la camiseta blanca con puntos azules que es el eh, líder ahí está mardoqueo para los que preguntaban por mardoqueo está el número uno mardoqueo vázquez que está también metido aquí en este grupo. grupo numeroso. Y cuidadito que, que, que el, el ganador de la etapa, aquí está, cuatro corredores vimos del equipo Hino Guan la Red. Eh, cinco, me parece, que son del equipo Hino red Ahí va llegando otro corredor más del Banco de Guayaquil a trabajar en la parte delantera. Aquí vemos Luis López, creo que este es Canastú, también del equipo óptica de Lux, que están trabajando allí. Grupo numeroso. Como lo habíamos hecho el comentario, Carlos, de que eh, de que en el descenso podían contactar más pedalistas y precisamente eso es lo que se dio. Vemos tres licras verdes del equipo de México con tres cinco en su momento. Aquí vemos del equipo Panamá Cultura y Valores, vemos aquí está Franklin Archivol de la camiseta rosada, que, es el, 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 el ganador, que lleva el, el suéter de ganador de etapa, fue segundo ayer, pero el líder no puede portar dos camisetas. Así que allí van los panameños, van los mexicanos, va el equipo la no Red, Óptica Deluxe, de Corabaños, hay corredores de todos los equipos. Como no representa peligro Santoyo hasta este momento en la clasificación general individual, lo que hace el equipo Banco Guayaquil es poner paso para no permitir fugas. Ese es el trabajo ahora mismo del equipo Banco Guayaquil: poner paso arriba de 42 kilómetros por hora para que no haya fuga de gente importante que está bien ubicada en la general individual. Perfecto, gracias, profe, por su análisis. Lo que eh, nos está comentando el profe es que se ha compactado más el grupo, como él lo dice. Después de lo que fue el premio de montaña, pues el descenso le permite a los corredores que venían, tal vez sufriendo, que venían jalando fuerte para no perderse tanto, pues el descenso y también con, digamos que con el paso en Ipala, que sí es un poquito más reducido, pues les permite bajar la velocidad y ya sentenciada la meta volante, pues solamente ¿por qué correr o por qué acelerar? Mejor dosificar fuerzas y tratar la. Manera de pasar en, en bloque, pero me parece que ahora ya se ha quedado un poco más compacto el grupo ¿es así profe Nivaldo? Sí, sí, mucho más compacto, como lo hemos dicho, ahora más numeroso, aproximadamente unos 60 corredores allí vimos acompañando a Franklin Archibola, está Christopher Jurado o sea que también sobrevive a ese corte que se dio en el premio de montaña ahí al ladito de, de, de su mejor hombre ubicado en la general individual, ahora atacarán al equipo de del de líder de Robinson Chalapú, del equipo Banco Guayaquil, ¿habrán ataques? Creo que sí, van ataques, pero es un terreno columpiado en donde no necesariamente se van a presentar eh, 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 unas diferencias considerables. Aquí en Mardoqueo, vuelve a ver, vuelve a ver hacia atrás, el, creo que Mardoqueo es el número uno, ¿cierto? Sí, Mardoqueo es el número uno, Así vamos es. a. Sí, exactamente, es el que vuelve a ver hacia atrás en este momento, el corredor guatemalteco, casco rojo, ahora en la parte delantera, un una licra azul. Eh, vamos a identificar de quién se trata, porque el que pone paso es el equipo Banco Guayaquil, ¿verdad? Que está su líder, arropado por sus coequiperos, Montenegro, Steven Haro, son los que ponen un paso arriba de 40, 42 kilómetros por hora para no permitir fuga. En breve tendremos informes, si la diferencia de Santoyo, que ha sido el protagonista, fue protagonista ayer en una fuga y hoy nuevamente ha sido protagonista, al igual que el equipo de Holanda. Excelente, profe. Muchas gracias. Ahí está el análisis. Entonces, ahora habrá que ver qué tanto permite, ¿verdad? El, el hecho de que un equipo mexicano pues tenga la posibilidad de llevarse la etapa y vemos a Randish Lorenzo, precisamente el equipo de Panamá Cultura y Valores, precisamente con esa opción. De poder estar con eh, la posibilidad de marcar el paso. ¿Qué tanto van a dejar a México? Pues que gane la etapa, porque no mueve la clasificación general individual. Ya hace un ratito le comentábamos que tiene más de 8 minutos 30 segundos en la clasificación, o esa fue la diferencia con la cual llegó precisamente en la meta ayer. Señoras y señores, vamos a hacer un enlace. Eh, eh, a ver, solo, solo, profe, si usted me quería aportar algo sí, todavía sí, sí. antes sí. de tener la entrevista. Profe Nivaldo, ¿lo escuchamos? Sí, para explicar por qué llega Randich Lorenzo a colaborar con el equipo de líder. Randich Lorenzo llega a colaborar porque tiene un compañero de equipo que se trata de Franklin Archivol y tanto Christopher Jurado, que ambos son buenos embaladores. De manera que indica que le interesa la etapa a Panamá Escultura y Valores, ganar, ganar la etapa, Aquí no quizás no sacar diferencias, pero sí ganar esta segunda etapa de la vuelta a Guatemala. Excelente, profe. Bueno, nos vamos a enlazar porque ya vamos avanzando en la carrera y ya en este momento tenemos una hora cincuenta y cinco minutos. Estamos por completar las dos horas de competencia. Nos vamos a ir acercando a San Manuel Chaparrón para la próxima meta volante. Así que nos da chancecito para poder tener un enlace hasta la Municipalidad de Monjas Jalapa en plena meta final. Y le quiero agradecer mucho precisamente a nuestro buen amigo Lester Iván Gómez, allá precisamente en New Jersey porque nos ha facilitado esto para platicar con Odin Corado, que está colega que está ya a la espera de la meta final para que llegue a la etapa cómo estás Odin bienvenido a duro al pedal cómo te va buenos días muy buenos días para todos ustedes de duro al pedal me confirman se está bien el audio excelentemente bien compañero qué buenísimo saludarles en esta hora de la mañana nos encontramos ya en el municipio de Monjas la tierra de Edwin Roberto Nova y José Miguel Cisneña, a la espera de la caravana multicolor que viene en esta oportunidad. Eh, realmente estamos muy emocionados. Les cuento que por acá ya la población monjeña se hace presente para poder recibir a nuestros amigos ciclistas. Realmente estamos por acá para recibirlos. En nombre del municipio de Monja, desde ya les estamos esperando a todos ustedes a la espera de la 61 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala. Excelente. Otín, contanos, ¿desde cuándo se están preparando para recibir la etapa hoy, que es algo histórico para ustedes? Siempre pasaba por ahí la etapa, pero nunca concluir como con una meta. Contanos, ¿cómo se han preparado y desde cuándo? Excelente, les comento que la preparación viene desde ya algunos meses atrás, como bien lo indicaba desde hace ya varios años, la meta final no se daba acá en el municipio de Monjas. Eh, la población um, recuerda durante hace ya más de 20 años cuando se recorría por estas partes y sí finalizaba, en alguna ocasión quizá finalizó acá en el municipio de Monjas, pero normalmente únicamente veíamos el paso de la caravana. En esta oportunidad realmente nos emociona y nos sentimos muy contentos porque como bien lo comentabas a tu pregunta, desde hace meses atrás el comité organizador ha estado listo para poder recibir y que de esta manera pues tengamos una bonita actividad en esta mañana. Excelente. ¿Desde qué horas está cerrado el paso? ¿Cómo, desde qué horas están esperando ya la etapa para hoy? Te comento que las calles dentro de la población acá en el municipio se han cerrado desde la hora de la mañana, la calzada principal, la cual lleva el nombre del Quetzalito de Oro, Edín Roberto Nova, se ha cerrado porque ya está a la espera de, de esta caravana. Eh, también se le informa, informa que la calle principal, la que conduce hacia el Progreso Cutiapa, también será cerrada, ya que será el paso hacia... Eh, que estará ingresando hacia la calzada principal para finalizar acá, frente a la municipalidad de Monjas con la meta final. Así es de que los que están escuchando también esta información es importante para que estén al tanto y también puedan ceder el paso a los pedalistas en esta oportunidad. Es así, eso es muy importante. Vicky, ¿alguna actividad eh, diferente a lo que va a ser la llegada y todo lo, lo el tema de la preparación, de la premiación, perdón, que se tenga de parte de la organización para, para recibir la caravana? Momento, te comento que se, se tiene a la espera de que en horas de la noche pues, también se tenga una bonita actividad para la población. Esto también tiene mucho que ver. Las empresas patrocinadoras, en este caso, también estado, han estado muy al tanto para que este evento eh, esté, esté listo para que de esta manera también los que vengan y la población monqueña pueda celebrar, aprovechando que se tiene la oportunidad de tener la. Visita de guatemaltecos y extranjeros en este lugar se espera para que en hora de la noche también se tenga eh, una fiesta por acá a la espera y que de esta manera también se pueda celebrar que están por acá la caravana multicolor del ciclismo. Excelente, mi querido Odvin, alguna indicación más o algo más que nos puedas contar, por favor, en el cierre de esta entrevista. Te escuchamos. Aprovechando la invitación, como bien nos decía anteriormente. Para todos los, los amigos que, que transitan por la calle principal que conduce de Jalapa hacia el municipio del Progreso, de Juchiapa. Para que al momento de que se dé el paso de los pedalistas puedan ceder la oportunidad para que, para que ellos puedan pasar sin ningún problema, la, te comento también que por parte de la Municipalidad de Monjas desde de, de, el día de ayer en su página oficial de redes sociales se dieron algunas recomendaciones para la, la población y muchos de ellos pues, han seguido las indicaciones ya que se recomendaba que la calzada principal se dejara libre sin ningún vehículo y es así desde horas de la mañana nos pudimos dar cuenta que la calzada principal está completamente libre para que el paso de los pedalistas se dé ningún problema. También se recomendaba que mantuvieran al tanto de sus mascotas para que no pueda ocasionar ningún accidente al paso de los pedalistas y que de esta manera se pueda finalizar de una forma muy efectiva esta etapa, la segunda etapa y en esta etapa recordamos a dos de los grandes del municipio de Monza, Edín Roberto Nova y José Miguel 60 Excelente. Obi muy amable por el reporte, muy completo. Éxito. Si nos saludamos en la meta, primeramente Dios. Bendiciones a todos, con cuidado. Nos vemos por acá y Monja les espera. Ahí está entonces la información de Odvin Corado, nuestro colega ya en punto de meta, allá en Monjas, Jalapa, por ahí de la una y diez, un y cuarto de la tarde estaremos llegando cumpliendo los 132.5 kilómetros de competencia, señoras y señores nos preparamos para la meta volante, meta volante en San Manuel Chaparrón, eso es lo que nos espera a continuación en esta etapa. Momento de estar en la pausa, vamos a la pausa y regresaremos para contarles cómo sigue el fugado. En solitario Santoyo y elote con más de 60 corredores que van a la casa del fugado. Zen Plus, una solución para cada aplicación: más calidad, mejores acabados, mejor adherencia, mayor rendimiento y economía. Zen Plus, morteros especializados para la construcción. El chef guatemalteco Giovanni Quisquina te invita a conocer Fonda Garibaldi y las Chelitas Restaurant. Una combinación de exquisitos platillos latinos con un toque moderno y artístico para disfrutar con tu familia y amigos en tu visita a Nueva York. Señoras y señores, estamos de regreso en la plena competencia. Estamos en la plena competencia. Gracias a todos ustedes que están con nosotros, que siguen con esta transmisión. Señoras y señores, en un pequeño descenso que le logra meter ahí. Vean ustedes cómo se enconchan los pedalistas para ir rompiendo el viento y para poder tener esa opción precisamente de cómo va haciéndose toda la competencia. Todo el paso precisamente que se está teniendo en esos instantes. Quiero ver si podemos platicar con Fran López cómo le ha parecido esta, pues, esta etapa que ha sido un tanto inédita porque nos cruzamos totalmente del descenso de Esquipulas hacia este sector del país, pues solamente con carreteras que se ven más o menos, ¿verdad? Más o menos en su, en su forma, en su asfalto, en su calidad, pero aquí vamos, en movimiento. Adelante, Frank, te escuchamos en movimiento. Muy bien, amigos, muchas gracias, gracias, gracias compañeros. Estamos mandando entonces el reporte desde carretera. Aquí estamos viendo el paso del pelotón, cómo se ha compactado luego de ese ascenso eh, muy, muy complicado en ese premio de montaña de primera categoría que está ubicado en el. Eh, cierre del kilómetro 60, aquí estamos observando en este momento, vamos a ver la chismosa, nos va a dar el dato, 2 minutos 15, atención, la fuga del 115, el corredor mexicano Santoyo a 2 minutos 15, es, es la nueva actualización y observamos un eh, grupo principal que ha logrado, eh, pues eh, reagruparse precisamente, ha logrado eh, que varios corredores se conectaran luego de ese fuerte, fuerte ascenso. Los corredores protagonistas de esta vuelta a Guatemala han logrado traer sus piezas. Estamos hablando del equipo Panamá Escultura y Valores, que vemos ahí precisamente a Alex Stra. Veíamos a Franklin Archibald, a Christopher Curado también. Corredores importantes de este equipo panameño, junto a sus gregarios, por supuesto. También el equipo Cerámica Castelli, Asociación de Quetzaltenango, que tiene corredores muy, muy importantes como Anmil Carméndez, como el mismo colombiano eh, Pérez, Wenderly Pérez, también, también el corredor Genaro Velázquez. Corredores muy importantes que tiene la Asociación de Quetzaltenango. Vemos a un de Corabaños que aún continúa ahí con cuatro hombres como lo pueden ser Walter Escobar. También Dorian Monterroso que ha hecho un gran trabajo, este gran guerrero luego de una fuerte caída la licra la lleva ahí totalmente rota, pero continúa, continúa aquí en competencia, continúa en este pelotón que persigue la fuga, el pelotón que persigue la fuga cuando estamos llegando a 81.2 kilómetros recorridos buscando el próximo premio volante que está pasado los 100 kilómetros de recorridos. Aquí estamos observando. A el corredor aguilar con el dorsal número 81 de la asociación de quetzaltenango también vemos equipos como Piché... holanda también eh, el equipo el time banco guayaquil que es el que marcha al frente ahí donde va el líder el eh, corredor eh, colombiano que porta el suéter de líder y atrás pegadito pegadito va el equipo inojuan la red suzuki el equipo guatemalteco es el segundo equipo que va ahí pegado Después del Team Banco Guayaquil, posteriormente vienen equipos como la Selección Nacional de, Me de México, también el equipo guatemalteco Ópticas Deluxe, que son de los, de los principales equipos que van allí, ahí al frente, siguiendo la rueda, por supuesto, del Team eh, Banco Guayaquil, que tiene ahí al suéter líder. Vamos a ver entonces qué se viene en los próximos kilómetros, en eh, mucho, mucho calor, cuando estamos ya eh, llegando a las 12 de la mañana con 9 minutos. Aquí vemos el equipo de Holanda también que está llegando a abastecer a sus corredores, una carretera que realmente se ha presentado en, en óptimas condiciones para poder desarrollar este evento. Y el cielo que ya se torna un poco nublado. No considero que nos vaya a caer lluvia al término de la etapa. Sin embargo, algunas nubes nubladas, algunas eh, nubosidades aquí en este cielo que nos presenta la etapa del día de hoy. Este es el reporte que les podemos enviar desde carretera, desde la unidad BMW Motorrad que está siendo pilotada por Lutman. Y en el relato, un servidor, Fran López. Regresamos a cabina. Con los comentarios del profesor Nivaldo Carrizo y también de Carlos Marín. Gracias, Frank, muy amable. Gracias por el reporte. En vivo, en carretera. Así nos vamos moviendo. Profe, profe Nivaldo, le tengo un dato. Y la verdad que gracias a Carlos Castellanos, porque ahí creo que con Fotofini se tuvo que definir esto. Le cuento, profe, que la tercera posición finalmente sí es para Edras, para Edras Monterroso. El competidor es el que pasa, pero muy, muy apretado con Jaro. Pero esto mueve la carrera, profe, porque ya nos decía usted los datos acerca de lo de, de, lo de Jaro en, en la sumatoria de los puntos y demás. Así que, profe, el tercer lugar en la meta volante en, eh, en Ipala es para Edras Morales. Edras Morales, precisamente, es el que se lleva la meta volante. Así ha terminado el paso, profe. El competidor logra meterse en ese posicionamiento, precisamente tras Morales, el número cinco del equipo Ino One, que termina metiéndose en la quinta, en la tercera posición, el número cinco, profe. Esto modifica considerablemente la tabla de las metas volantes. Bueno, Morales tenía cinco puntos y partió eh, casualmente con la camiseta de líder de metas volantes, que lo identifica en ese departamento. Así que pasando allí, de sería el tercer puesto, haría seis puntos, pero Santoyo tenía un punto. Y eh, al iniciar la etapa, obtuvo un punto en la primera meta volante y cinco puntos en esta última meta volante. De manera que Santoyo siete, tiene siete puntos y Morales tendría seis puntos en la clasificación. Estos puntos se los damos extraoficialmente. Tendríamos que esperar... Eh, luego, cuando venga el informe del comisario, eh, quería hacer un comentario referente a, a, a lo importante de que era de que un equipo como el equipo de México, el equipo de Banco Guayaquil, que tienen el equipo de Ino One, la red, el equipo Óptica de Lux, tuviera los gregarios aquí, no solamente para alar y poner pasos, sino también para el abastecimiento, ya que dos corredores, a veces tres corredores, se les nombran los gregarios que tienen que ir a bajar al carro a buscar abastecimiento, por consiguiente, es importante que hayan tenido un gran número de corredores en esta parte de la carrera, toda vez que ya pasamos lo más difícil de la etapa, que era el, primer, el premio de montaña de primera categoría. Ya se pasó lo más difícil, se mantiene Santoyo en fuga, no le interesa la persecución per se al equipo de Banco Guayaquil, le, le, le interesa más bien de que no se den fugas en ese grupo perseguidor. Ahora hay otros equipos que sí les interesa ganar la etapa y son los que deberían estar trabajando por ir en persecución de Santoyo, que se sigue consolidando en esa fuga que inició. Ha sido protagonista, como decíamos, tanto en la etapa de ayer como en la etapa del día de hoy, el equipo de México, ayer también con otro corredor, con el corredor Ramírez, hoy con Santoyo. Y la diferencia pudiera estar con lo que observamos aquí, que la moto está tratando de llegar al puntero de la etapa del día de hoy, pudiese estar arriba de los dos minutos todavía la diferencia. Así que a ver quién sigue trabajando o si Santoyo eh, ha disminuido su fuerza, lo vemos regulado eh, quizás más lento el paso ya de Santoyo. No lo vemos con la misma cadencia, obviamente, ya tiene tantos kilómetros en, en, en fuga el corredor. Eh, estamos aquí a unos 50 kilómetros de la meta, me parece aproximadamente, a unos 40 kilómetros de la meta. Usted me confirma eso, don Carlos, porque ya sí, no veo. Sí. 85, entonces sí, 100, cabal, ah, 50 kilómetros, profe, más 50 o menos. 50 kilómetros, nos uh -huh. falta todavía bastante para llegar a la meta y no vemos un paso fuerte de Santoyo, pero tampoco vimos una persecución per se en el lote. Adelante, don Carlos. Cuando observamos, ¿Qué? vamos, vamos, sí, vamos Permítame comentar el paso. Mire, uno, dos, tres. Esa cadencia está como en 88 pedaladas por minuto, un terreno completamente llano en este momento. Él avanza a una velocidad de unos 42 kilómetros por hora, 43 kilómetros por hora, pero lo hace en solitario, mientras que en la parte posterior se vienen turnando, se vienen. Es, es, vienen haciendo el relevo en, en poniendo el paso en esa persecución y aquí lo interesante de la etapa hasta el momento toda vez que sobrevivieron muchos muchos pedalistas un grupo numeroso a ese premio montaña es si se le da captura a este corredor y quién pudiese ganar la etapa el día de hoy Sí, ahí está el detalle del profe, por supuesto, en su análisis, sí, veíamos ahí 41 kilómetros para Jalapa, era la descripción que nos mostraban, y dos kilómetros para Agua Blanca, era eh, la indicación que nos daba, la próxima meta volante eh, va a ser precisamente en San Manuel Chaparrón, ahí cumpliremos 103 kilómetros, es decir, que nos quedarán más o menos 31 kilómetros, 32 kilómetros para la meta, pero se nota ya el desgaste, obviamente no es lo mismo ir solo que ir acompañado, y y eh, esto creo yo que nos puede dar una, una referencia de cómo puede ser el cierre de la etapa. Pero quiero, quiero hacer un enlace, un contacto con Frank López para ver cómo ve al ciclista, cómo ve a, a, al pedalista que va en fuga, que va en solitario, porque obviamente es, es muy distinto el, el poder estar a la par de él, verlo y obviamente eh, saber cómo, cómo se va, cómo se encuentra. Vamos a escuchar precisamente a Frank en su descripción en carretera. Adelante, Frank, te escuchamos. Así es amigos, muchas gracias Carlos. Bueno, acá hemos regresado nuevamente hacia la punta de carrera donde va el corredor mexicano José Santoyo con el dorsal 115 desde la moto BMW Motorrad eh, cuando hemos llegado a los 86.5 kilómetros. Se ve el corredor eh, bien, se ve bien, sin embargo... Eh, me parece, a mi parecer, el pelotón va a venir recortando las diferencias eh, muy, muy, eh, muy grande, muy grandemente el paso que van a poner. Ya vamos a esperar. El, eh, ahí, ahí les indicábamos, ahora es dos minutos, ahora son dos minutos. Ahí está, ahí está el reporte que nos está dando entonces la chismosa, dos minutos, porque. Me parece que es leve, leve lo que estoy notando, pero está bajando un poco el ritmo ya y eso es lo que se está notando ya, el desgaste, como lo han venido ustedes eh, diciendo de la manera correcta. El desgaste ha sido fuerte, este corredor le ha tocado solo a él pedalear por los últimos kilómetros y es una parte complicada. Me parece que eh, el pelotón en cualquier momento va a venir y va a ocupar a este corredor, vamos a esperar. Al, eh, al término de esta etapa. Vamos a, a esperar también cuando pasemos por la meta volante para poder eh, ver cuáles serán las diferencias que se estarán marcando hasta ese punto. Sin embargo, me parece que el corredor mexicano ya se ve... Eh, bastante cansado, bastante afectado, ya no es con el mismo ímpetu, con la misma fuerza que se le vio atacando en ese tremendo ascenso de premio de montaña de primera categoría. Ahí vemos algunos movimientos, no se le ve muy muy tranquilo que digamos. Vamos a esperar, vamos a esperar mientras que seguimos viendo a lo largo de la carretera esta gran multitud de gente, mucha mucha gente que ha vivido esta fiesta y qué decir de, del cruce ahí en este premio de meta volante ahí en Ipala, donde definitivamente se lucieron, donde definitivamente eh, se nos puso la piel de gallina al ver tanta gente, tanta familia, tantos vecinos que salieron en ese momento a vivir la fiesta de la vuelta ciclística a Guatemala. Y aquí podemos observar que seguimos, seguimos observando gente a la orilla de la carretera. San Manuel Chaparrón nos dice... A 14 kilómetros. Seguimos avanzando. Ahí va el corredor mexicano. Ahí pueden observar ustedes el cielo. Así es como se presenta a esta hora. Son las 12 del mediodía con 19 minutos. Y esta es eh, la acción desde carretera. Vamos observando a la fuga. El líder de esta carrera del día de hoy, de esta etapa, etapa número 2. Aquí va el corredor fugado, el mexicano José Santoyo, que en este momento. Se le está acabando el agua y está ahí pidiendo el abastecimiento. Seguimos avanzando entonces, ahí se le está acercando el equipo mexicano, ahí se le está acercando y le está dando las indicaciones correspondientes su director técnico ahí platicando con él abasteciéndolo muy muy rápidamente muy atento el corredor aquí los equipos que han estado bastante bastante atentos mientras viene el pelotón perseguidor ahí comandado por el team banco guayaquil y el líder el colombiano chalapud que viene ahí también pedaleando a paso firme y los equipos del Ino One, La Red Suzuki de Corabaños, también el ópticas de Luc, los equipos guatemaltecos que se ven metidos en ese pelotón principal, también el equipo Zumpid, algunos corredores del equipo Zumpid, corredores de la Muni de Frayjanes, Yantera Alvarado, por supuesto que también vienen ahí. Y del equipo Pintura Celco. Veíamos a Jonathan de León y también al corredor Max González ahí en esa colaboración con el equipo de Pintura Celco. Así que compañeros, así es como se está viviendo. Esta segunda jornada de la vuelta ciclística a Guatemala, como si nada, ya estamos terminando esta etapa 2, llegando a los últimos kilómetros. Aquí está pidiendo alguna información por parte del comisario Vicente Hernández, ahí el mexicano Santoyo que le pide que se acerque para poder pedirle alguna referencia, me imagino que de la carretera, de los kilómetros, de la distancia que estamos a línea de meta para poder tomarlo en cuenta, para ver ahí medir cómo están las energías, cómo están las fuerzas para poder buscar la etapa del día de hoy para esta selección de México que está participando en la vuelta a Guatemala. Regresamos con Carlos Marín. Gracias, Frank, muy amable, excelente detalle. Bueno, eh, va descendiendo, profe Nivaldo, como usted me lo decía, y ahora con la confirmación de Frank, hay que decir, estaba en 2.32, que eso fue al paso del premio de montaña, luego 2.15, al paso de la meta volante, Dos minutos en la última referencia que acabamos de tener a 14 kilómetros del premio de meta volante que estará en San Manuel Chaparrón. Es decir, que estamos aproximadamente pasando por La Ceiba, precisamente donde estamos en este instante. Entonces, el... el el futuro o lo que uno pueda ver de lo que esto, esto va, va buscando, obviamente, una, una posibilidad de, de poder eh, pues, completar, digámoslo así, la etapa, la meta volante. Pues, obviamente, el, eh, lo que uno visualiza en, en un futuro próximo no es lo mejor para el competidor José Santoyo. Se nota el desgaste, ha venido en descenso, ha ido perdiendo segundos importantes en la carretera. Pero obviamente él mantiene el mismo paso, eh, no es lo mismo ir con, ahí está el abastecimiento, ahí lo van eh, pues obviamente acuerpando su equipo, no es lo mismo ir con alguien que, que le meta presión o que puedan poner una dinámica, porque obviamente en el soliloquio... Solo va ir pensando, maquinando cómo ir trabajando la etapa, pues solamente esto no es normal. Dos minutos, la última referencia, nos vamos acercando, serán ya más o menos unos 12 kilómetros para llegar a la meta volante. Profe, es notorio lo, lo del desgaste de Santoyo, San veremos si al final de cuentas le alcanza, por lo menos, para llegar a la meta volante, si no es que antes el grupo hace su trabajo y lo termina absorbiendo, profe. Sí, ha sido protagonista, ha dado a, a, a que se nombre la selección de México en esta etapa, pero ha disminuido considerablemente su paso. Sí, a 1,40 la diferencia. Va a, ir, va a seguir disminuyendo paulatinamente la evidencia de que el paso... Eh, ha disminuido es porque tomé la cadencia de pedaleo gracias a las grandes tomas de, que nos ofrece Fran López desde la moto y la cadencia de pedaleo era de apenas 84 pedaladas por minuto cuando en este tipo de terreno su cadencia debe ser de más de 90 kilómetros por hora de manera de que el pelotón se está moviendo más rápido ahora aquí la incertidumbre se le dará captura antes de la siguiente meta volante para que se consolide como líder en ese departamento porque corrijo también es líder de la montaña porque ganó los dos premios montaña tiene 11 puntos al igual que Steven Haro pero él ganó el premio de montaña de primera categoría tienen igual cantidad de puntos así que virtualmente es el líder de la montaña y puede también consolidarse como líder de metas volantes sobre todo si pasa de primero por la última meta volante del día de hoy se va a disminuir la diferencia lo más probable es que tengamos entonces al ganador de etapa entre el grupo que persigue, que no van en sí en una persecución hacia él, sino que el propio ciclista ha mermado sus fuerzas porque ya ha estado en fuga en solitario desde antes del primer -montaña, de montaña primer, de primera categoría y eh, ganó la, la, la meta volante anterior y se perfila a ganar esta meta volante, pero le vemos un paso mucho más lento, más mermado. Así es, profe. La verdad que sí va haciendo la historia de dos treinta y dos ha pasado a dos quince dos minutos uno cuarenta nada más. La última referencia y nos preparamos para la meta volante y es que a esta hora el clima en este lugar eh, pues obviamente pesa también. El clima es es un factor determinante. Nos vamos acercando precisamente para buscar aldea la peña que serán eh, bueno se viene primero pos, posa verde aldea posa verde que tiene una situación compleja con el tema de túmulos, el momento de ingresar. Luego vendremos a Aldea La Peña, que están continuas, también con una zona de túmulos, y finalmente llegaremos a San Manuel Chaparrón, que ahí está precisamente la meta volante. Es donde estaremos completando precisamente esta etapa. Señoras y señores, vamos con el ciclista fugado, José Santoyo. Y usted vive esta transmisión, por supuesto, gracias a nuestras marcas que nos respaldan con nuestra transmisión. Mientras usted mira cómo va el pedaleo de José Santoyo, Escucha nuestras marcas que patrocinan esta transmisión. Estamos cerca. Donde pasa la vuelta, hay una Cruz Verde. Estamos cerca y siéntete bien. Señoras y señores, seguimos en movimiento. Nos vamos acercando para la meta volante. Un minuto cuarenta, la última referencia con el ciclista fugado, José Santoyo. Y ahí estamos ya ingresando al área de túmulos, como le decía, que primero vendrá precisamente la zona de túmulos de Aldea Pozaverde y después vendrá Aldea, Peña, Aldea La Peña, donde hay una zona de túmulos. Llegaremos a la meta volante para completar 103 kilómetros de recorrido en la meta volante en San Manuel. Chaparrón. Usted sabe, San Manuel Chaparrón es un municipio del departamento de Jalapa, de la región suroriente de nuestra bella Guatemala. Este municipio tiene un territorio eh, precisamente con el río Chaparrón y su elevación es de 915 metros sobre el nivel del mar. Tras la reforma liberal en 1871, uh, hace ya años, Chaparrón fue adscrito al departamento de Jalapa el 24 de noviembre de 1873 por el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Eh, dentro de las cosas que destacan precisamente su ubicación, está a 51 kilómetros de la cabecera departamental de Jalapa, 175 kilómetros de distancia de nuestra ciudad capital y colinda al norte con San Pedro Pinula y San Luis Gilotepeque, al oeste con Monjas, que hacia allá vamos, al este con Ipala del municipio de Chiquimula y al sur con Santa Catarina Mita del departamento de Jutiapa. Esto es hacia donde vamos precisamente de este bello lugar donde estará la meta. Volante, meta volante en San Manuel Chaparrón. Vamos precisamente en movimiento, vamos en recorrido y no se quiere morir Santoyo. Quiere llegar por lo menos a la meta volante, profe Nivaldo. ¿Será ese el objetivo? Llegar por lo menos a la meta volante, aunque ya de la meta volante para la meta final, pues serán alrededor de 30 kilómetros. No sé si le alcanza la fuerza, pero no sé si en la estrategia de México, porque hoy ha sonado México y vaya si no ha sonado, José Santoyo puede ser la meta, profe llegar a la, a la volante y ahí esperar a ver qué pasa en el resto de la carrera. Ha retomado fuerzas Santoyo y ha aumentado la cadencia de pedaleo. Menciono este, estos datos porque eso es lo que nos da la oportunidad. Si usted nota, ahora pedalea más rápido, más redondos. Ahora, ahora aumenta a 90 pedaladas por minuto aproximadamente. Si usted quiere saber la cadencia, esta toma nos las permite. Eh, observar eh, muy claramente lo que usted hace es que toma su cronómetro arranca el cronómetro y cuenta las pedaladas una dos tres cuatro cinco y cuenta las pedaladas que da el corredor en 15 segundos y lo multiplica por 4 para no tener que tomar el minuto completo, ¿verdad? Y eso nos da la cadencia. Eso aunado a la relación que está utilizando el pedalista, que me parece que lleva un 53-13, en este, en este momento, ahora también toma una posición un poquito más aerodinámica, ha retomado la fuerza, se ha regulado en lo que, en, en lo que observamos, por consiguiente está puesta la meta de la inmediata en la siguiente meta volante y consolidarse allí y dejar también que trabaje el equipo de líder en poniendo paso en la parte de atrás que sus compañeros de equipo los otros mexicanos que vienen allí vienen resguardados no vienen trabajando vienen trabajando menos para un posible ataque entonces de darle captura a santoyo en la etapa del día de hoy Noventa y seis kilómetros, faltarían treinta y seis kilómetros, estamos entonces a unos cincuenta y dos minutos para que termine la etapa del día de hoy, así que vamos a estar cerca de la hora, eh, de las tres horas con veintidós minutos, más o menos, la etapa del día de hoy, como lo habíamos dicho, este era un terreno ya más columpiado, un, po un poco más llano, pero a más de 900 metros sobre el nivel medio del mar habrán unas pequeñas pendientes pero no con un porcentaje tan alto que no ni siquiera se dan premios de, de cuarta categoría o sea no hay un ascenso pronunciado en lo que resta de la etapa Sí, así es, profe. Bueno, con esta indicación que nos dan de la ubicación, estamos entre Aldea Poza Verde y Aldea La Peña, que será en 99 kilómetros de recorrido cuando estemos llegando precisamente a Aldea La Peña. Y ya ahí nada más quedarán cuatro kilómetros para la meta volante. Así que nos vamos acercando poco a poco a la meta volante con un buen paso de parte de este ciclista, como él lo decía, el profe. En Ibaldo, ahí está, Aldea El Rodeito, dice, presente en la vuelta. Eso, muchas gracias. Ahí qué bonito. La Bienvenida y cómo se preparó la gente. Es que esto es histórico. Más de 20 años de que la vuelta a Guatemala no llegaba a monjas y con una gran tradición ciclística en Guatemala. Pues imagínese usted, pasar por estos pueblos, esta, estos lugares, estas aldeas, pues obviamente significa mucho para la gente. Con ese eh, trabajo de, de los pedalistas, lo que ofrecen su espectáculo, su talento, para poder ir eh, dando esto precisamente en el movimiento. Señoras y señores, el tiempo avanza, no se detiene. Dos horas, dos horas veintiocho minutos de competencia. Dos horas veintiocho minutos de competencia. Estamos en movimiento. La carrera continúa. Estamos por llegar al kilómetro cien de competencia. En el ciento estará la meta volante y aquí seguimos con el líder José Santoyo, precisamente ciclista mexicano, que va haciendo de las suyas con una fuga después de salir de Chatún, eh, controlado, después de Esquipulas. Pues obviamente José Santoyo ha logrado tomar una ventaja importante. Ha logrado mantenerse, sobre todo con un ritmo importante. Y, agu y aguantando precisamente los embates de la misma competencia, porque había salido con dos corredores más, no alcanza, no alcanza el, el digámoslo así, el, el momento para poder, eh, eh, pues aguantar la peña con el resto de, de corredores y le toca precisamente. Bueno, aumenta esto, señoras y señores. Había llegado hasta el 1.40 en la diferencia y ahora son. Dos, diez, José Alfredo Santoyo González, nacido en México, veintisiete años de edad. Su pueblo natal, Lagos de Moreno, en Jalisco, México, es ciclista profesional. Precisamente ha tenido un recorrido bastante importante desde el 2013, que ha salido precisamente con esa posibilidad de ser un ciclista destacado. Para hablar de él, en el 2013 fue eh, campeón de ruta contra reloj individual junior en México. Desde ese entonces ya se mostraban sus características importantes, por supuesto. Luego ha participado en distintas vueltas a Guatemala. La primera que apareció acá en Guatemala fue en el 2016. Terminó quinto y cuarto en la etapa de vuelta a Guatemala en Reu, precisamente. Esto es lo más destacado para él en estas eh, vueltas a Guatemala. Luego ha tenido la posibilidad de, de, de participar tercero en la clasificación general final en la vuelta a Yucatán, México en el 2018. En el 2021 participó en la clásica Lagos de Moreno en México. Terminó tercero en su clasificación. Y en este 2022 había tenido la oportunidad de, de participar en la clásica fundación de Apocada en México, tercero en la clasificación en la general individual, primer lugar en la primera y segunda etapa de la clásica Lunes del Cerro en Oaxaca, México. Y la última participación que había tenido fue segundo lugar en la clasificación general e individual en esta eh, competencia de Lunes del Cerro en Oaxaca, México. Así que viene con un recorrido importante. Estaríamos hablando si logra ganar la etapa de hoy, pues solamente haría historia, haría historia, y se ve fresco, profe Nivaldo Carrizo, en este pequeño repecho, buscando la meta volante. Sí, para hacerles, eh, para darles a conocer pues a, a quizás algunos de nuestros seguidores, eh, no han estado al tanto de lo que está ocurriendo en esta Vuelta a Guatemala, estamos corriendo la segunda etapa, la segunda etapa de un total de diez etapa que tendrá esta vuelta a Guatemala acompañamos al número 115 José Santoyo de la Selección de México que se ha mantenido en solitario pero eh, en fuga por más de 40 kilómetros ha, ganó los dos premios de montaña que habían en el día de hoy, es el nuevo líder de la montaña, también ganó la última meta volante, pudiese ser el líder en ese departamento también pero no representa peligro en la general individual ya que está a más de ocho minutos, perdió ocho minutos y segundos eh, con relación al que es Robinson Chalaput. Entonces el líder es Robinson Chalaput del equipo Banco Guayaquil. El segundo en la general individual es el corredor panameño Franklin Archibol. El mejor guatemalteco es Dorian Monterroso del equipo de Corabaños en el ter tercer puesto de la general individual. Respectivamente, Archibol está a tres segundos con relación eh, de, de Chalaput y Monterroso a cuatro segundos. Entre los diez primeros también aparecen dos corredores del equipo Ino One La Red, entre ellos el número uno, Mardoqueo Vázquez. No reconocía a Mardoqueo porque no carga la camiseta del equipo no One La Red, sino que porta la camiseta de campeón de ruta de Guatemala, el número uno, el corredor. Guatemalteco. O Esa es la tónica. Aquí la incertidumbre es, le darán captura, hay gente que le interesa ganar la etapa, vendrán en la persecución o se sigue poniendo paso eh, solamente en el lote para no permitir fugas y eso le permite a Santoyo quizás ganar esta última meta volante porque el paso adelante de él aumentó hace un, unos kilómetros lo que le permitió nuevamente aumentar la diferencia, dos minutos con diez segundos, pero no es un paso fuerte, fuerte, sobre todo en este terreno eh, que tenemos columpiado. Ahí el abastecimiento ya para Santoyo, que ha logrado aumentar el tiempo. 1.40 fue lo más bajo, lo que logró recortar el suéter, eh, o me, sí, donde viene el suéter líder, precisamente el pelotón perseguidor, y se ha colocado a 2.10. 2.10 precisamente es el tiempo, ya acercándonos a la meta volante. Esta será la meta volante, que por cierto, a decir verdad, en la descripción, pues obviamente será. La tercera meta volante, la primera la sorteamos precisamente en Aldea San Esteban, apenas 42 kilómetros de recorrido, luego en el Boulevard de Ipala y la tercera en San Manuel Chaparrón, que es hacia donde vamos, donde nos dirigimos para poder tener la opción de ver este paso de meta volante donde va solito, solito José Santoyo. Veremos si aguanta el paso. Este repecho le ha quitado bastante pierna, sigue ahí con, buen, eh, con buena cadencia, con buen ritmo. Vamos a ver si aguanta, porque este repecho está bastante tendido y bastante complicado. Señoras y señores, nuestra transmisión llega gracias a nuestras marcas patrocinadoras. Recuerde en vivo, acá a través de Duro al Pedal, gracias a nuestras marcas. En Grupo WCS Soluciones hacemos que construir sea fácil y rápido. SEMPLUS, una solución para cada aplicación. Materiales especializados para la construcción. Descubre un mundo lleno de posibilidades junto a tu BMW Motorrad preferida y alcanza kilómetros y kilómetros de aventura y diversión. BMW Motorrad, siempre contigo. Destácate dentro del pelotón y conquista las metas. La vuelta a Guatemala, pedalea con Zumpid, bicicletas de gama alta diseñada para profesionales. Ironworks conoce tus retos y está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti, desarrollado por atletas para atletas. De Norte a Sur. De oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. Donde pasa la vuelta, hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Si confía, llega. Envía tu encomienda a los Estados Unidos con Confía Express. Tu confianza es nuestra responsabilidad. Top Gamma Bikes te invita a conocer la nueva BMC Ford stroke 2023... Y recuerda que Top Gamma Bikes es estilo, calidad e innovación. Señoras y señores, ha terminado este pequeño repecho y nosotros nos comenzamos a adelantar para la meta volante, meta volante, meta volante. Perfecto, señoras y señores, nos comenzamos a adelantar porque vamos buscando la meta volante, ahí está la referencia, ya vimos la la indicación meta volante próximamente. Atención porque en información de carrera nos adelantamos también porque el lote ha comenzado a jalar y será cuestión de tiempo para que topen a José Santoyo. Ese repecho, profe, le quitó vida. Le quitó vida a Santoyo y me parece que lote lo va a pegar, no va a ser la hazaña de llegar a la meta volante en solitario. Profe Nivaldo Carrizo, le escucho con su comentario y su análisis. Entonces vendremos, veremos allí si viene Monterroso y si viene Edra Morales, que son los que les interesa esos puntos de las metas volantes, si se le da captura a Santoyo antes de, de la meta volante. La última referencia que teníamos de dos, diez, de dos minutos con 10 segundos, me parecía algo extraño, porque. Porque el paso no era muy fuerte en la parte delantera y en la parte de atrás controla al equipo de Banco de Guayaquil poniendo paso para que no se dieran fugas. Vamos a ver a la interrogante ahora. Santoyo ganaría esta meta volante o pudiera venir Esdras Morales. Atención al número 5 del equipo ino en la red y a también a Dorian Monterroso, que les interesa esta meta volante. Ahora, también pudiese venir al equipo de México, si se le da captura, ya que ellos también tienen un corredor con puntos que se, eh, en, en esta clasificación general de meta volante, que es Jorge Ramírez, el número 114, y tiene tres puntos y pudiese aprovechar que viene resguardado de darle captura a Santoyo para entonces México también ganar esta meta volante. Señoras y señores, nos preparamos para la meta volante. Atención porque aparece allá en el fondo, aparece ciclista allá en el fondo, viene Santoyo creo que va a ser la hazaña Santoyo de poder pasar primero, señoras y señores, el mexicano se prepara para pasar, viene Santoyo, todavía descansa, Y está, ya pasó primero, Santoyo se coloca en el primer puesto, a ver, tomamos la referencia, tomamos la referencia de tiempo, señoras y señores, estamos tomando la referencia de tiempo, Santoyo ha pasado primero, me parece que no va a ser mucho, me parece que no va a ser mucho, atención porque viene Doria Monterroso, ha salido a atacar, atención porque se comienza Comienza a mover todo el lote, viene, viene en persecución, atención, viene en movimiento, va a pasar, ahí está. Señoras y señores, ha pasado la meta volante. Uy, Dorian Perfecto, atención porque ha pasado Dorian Monterroso en la segunda posición. Dorian Monterroso en la segunda posición y ha pasado Van der Mer en la tercera. Dorian Monterroso del de ha logrado meterse segundo, Santoyo hizo Solombrada. lo van a topar. Ahorita ya lo van a topar, pero hace Lombrada de pasar primero José Santoyo de México. Segundo lugar, Dorian Monterroso. Y en la tercera posición, van der Mer, profe. Nibaldo Carrizo en su análisis. Como vio la meta volante. Entonces queda como líder de dos departamentos, eh, virtualmente, o esperemos el oficial, ¿verdad? El corredor José Santoyo del equipo de México. Ahora sí, pasando la meta volante, lo vimos, se entregó. Se acaba la fuga porque la diferencia era muy corta y cumplía su objetivo de ganar esta última meta volante en el día de hoy. Ahora tenemos otra carrera. Vamos a ver en breve si hay ataques, quién puede atacar al líder. O, a pesar de que tiene el equipo Banco Guayaquil para poner pasos y no permitir fuga, permitir que Robinson Chalaput, el actual líder, venga más resguardado de sus compañeros. Excelente, profe. Eh, le confirmo, profe, que nos ha mandado el reporte precisamente de la Volante 2 y sí, el, el tercer lugar fue para Edras eh, Morales, eh, del equipo del Ino One, ya de manera oficial, ese es el, el registro que nos dan precisamente Edras Morales del equipo Ino One, pasó en la tercera posición en la segunda volante, ¿verdad? Que ahí fue con Jaro y todo, con fotografía y demás se tuvo que definir esto, ahí estamos entonces completitos con esa información, con esa información estamos completos entonces con esa información. Atención porque señoras y señores, el lote se ha pegado, el lote se ha pegado, ya no hay fuga, no hay fuga intermedia, no hay hombre fugado hasta adelante. Señoras y señores, estamos completitos, completitos todos, todos, todos. Y atención porque hemos completado en estos instantes un total de... Le voy a decir exactamente 104 kilómetros ya en el, en el puesto de meta volante completamos 103. Ahora ya nos vamos hacia el cruce del puente Los Amates y estaremos completando entonces para más o menos 29 kilómetros para la meta final. Para la meta final eso es lo que estamos esperando en estos instantes para que se pueda dar ya el cierre de la vuelta o de esta segunda etapa. Ahí está todo el lote, señoras y señores, en esta salida. Atención porque nos vamos adelante. Para ver las condiciones, porque me parece que ha salido ciclista. Señoras y señores, ha salido ciclista. Ciclista en fuga, atención. Número 5, Edran Morales. Morales. Edran Morales, número 5, ha salido. Señoras y señores, hay ciclista fugado. Ciclista fugado. Edran Morales del equipo Ino One ha saltado. Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho, y todos ahí en la meta volante preocupados por pasar. Edras Morales ha dado el zarpazo. Señoras y señores, el Ino Juan es protagonista. Profe Nivaldo Carrizo con su comentario. Las intenciones de Morales es ir, es ir por la etapa. Es un corredor que puede mantenerse en estos 30 kilómetros que vienen a ese paso que tiene en este momento. Ha estado resguardado, sí embaló, pero no ha trabajado fuertemente en la etapa y ataca el equipo y no va en la red con él. Ahora, él está lejos en la clasificación general individual. Vamos a decirle exactamente en qué puesto está el número 5, Edras Morales, que ayer perdió tiempo en la general individual. Aquí estamos buscándolo. Y está lejos, está lejos en la general individual Morales. No sé si Puesto usted, 56, profe. Puesto 56, ¿a cuánto? 13 a cuánto? segundos. ¿A 13 segundos? ¿A, 13 segundos. Ah, entonces no. Si no está lejos en la general individual, la estrategia del Lino es completamente diferente. Lo que pasa es que hay mucho. ¿A 13 segundos el 56? No. no A ver, a ver, a ver, profe, a ver, permítame. Vale. Vamos a ver, le, le voy a, el a decir número... el dato. No, 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 no. No son 13 segundos, profe, son más. Es le son voy a más, decir, son, son dos, dos, tres, 236, más o menos, sí, dos treinta y seis, vamos a ver, dos 249, nueve, dos y nueve, profe. Dos es el tiempo. Lo que pasa es que en la generalidad individual nos lo ponían de diferencia de trece segundos, pero no. El, el anterior a él, que es eh, Jorge Ramírez, tiene 236, y luego a él no lo ponen con 13 segundos de diferencia, no. Son dos y nueve la diferencia, Padre Edran Morales. Sí, por consiguiente, entonces, conociendo las cualidades ciclísticas de Edran Morales, es para que él haga una crono individual de aquí hasta la meta, pero de darle captura. Le vienen resguardados sus compañeros de equipo, no van a trabajar, ellos simplemente van a la rueda, allí no trabajan y si le dan captura a Morales, entonces se pudiera dar otro ataque, esto lo que hace es obligar al equipo de líder a poner paso, a hacer persecución, no permitirle que saque más de esa diferencia de dos minutos con treinta y segundos para no perder el liderato, así que esa es la estrategia a este momento en esta etapa, eh, en este momento de la carrera cuando ya faltan eh, mucho menos de 30 kilómetros para que termine esta segunda etapa de la vuelta a Guatemala. Excelente, tercera meta volante, entonces confirmamos la información en San Miguel Chaparrón, José Santoy de la Selección de México ha pasado, primer lugar cinco puntos, Doria Monterroso de Corabaños con tres puntos y Nick Vandermeer de Holanda con un punto así queda la, la meta volante, la tercera, 103 kilómetros de competencia profe, 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 la general de las metas volantes, no las cuenta Sí, como no queda entonces como líder eh, transitorio el corredor Santoyo José Santoyo que acumula eh, 13 puntos extraoficial doce puntos, sí, puntos y doce puntos extraoficialmente entonces Santoyo también es líder en los puntos que yo he, que, que 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 he sumado también en los premios de montaña empatado en puntos con Haro pero él ha ganado más premios de montaña más primeros lugares y eh, no sé si se define con esos primeros lugares o con la llegada creo que son los primeros puestos primero en en, en las metas intermedias por consiguiente tendría eh, mañana partiría tanto de líder como de la montaña como de las Meta Volante. Estaba aquí tomando la cadencia de pedaleo y si usted nota, el, el corredor Morales, gran Morales, sí si está, aprox está aproximadamente unos 96 pedaladas por minuto, muy diferente al paso que lleva Santoyo. Entonces, el, sí. la general de Meta Volante sería José Santoyo con 12 puntos, Nick Van der Meer de eh, Holanda, de West Holanda, eh, con 7 puntos y Edra Morales, el tercer puesto con 6 puntos. Así quedaría lo que es el departamento de metas volantes. No sé si ustedes pueden, eh, su casa, o de su trabajo, donde esté ubicado, sacar la cadencia ustedes mismos y van a notar que está alrededor de 94, 96 pedaladas por minuto. Excelente. Señoras y señores, ya cerrada la tienda de las montañas, la tienda de las volantes. Vamos con la clasificación general de la, de la montaña. Steve jaro del Banco Guayaquil once puntos, primer lugar José Santoya de la Selección Nacional de México segundo con diez puntos y el eh, corredor Nick Vandermeer de Holanda con ocho puntos, ahí está el uno, dos, tres de las volantes, las, los plenos de montaña ya se lo hemos informado toditito toditito en cómo va en estos momentos en la clasificación ¡Qué calor! Hasta la cámara va sudando por eso le secamos el lente señoras y señores, recuerden que esta transmisión llega gracias a Duro al Pedal a nuestras marcas patrocinadoras que nos respaldan en lo que usted ve, la fuga, cómo va pedaleando, cómo va dándole ahí a Hiedras Morales. Señoras y señores, le presentamos las marcas que confían en el ciclismo y confían en la transmisión enduro al pedal. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. Donde pasa la vuelta, hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. ¡Qué velocidad! Tú también puedes tener más velocidad conectando tu negocio con Bluenet, enlaces de alta velocidad con fibra óptica. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. En Top Bikes de Besesa encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. Servimotor, centro de servicios, Car Wash premium llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. Es tiempo de visitar una tienda ópticas deluxe para que conozcas nuestras promociones y las marcas exclusivas que tenemos para ti. Top Gamma Bikes te invita a conocer la nueva BMC 4-stroke 2023 y recuerda que Top Gamma Bikes es estilo, calidad e innovación. Muy bien, gracias compañeros. Gracias también a todas las marcas que están apoyando el ciclismo guatemalteco en esta transmisión de duro al pedal. Atención, porque estamos desde carretera, desde la unidad motorizada BMW Motorrad, a bordo de esta 750GS que está, pero para más no pedir, de verdad. Acá nos la estamos disfrutando y estamos siguiendo al corredor en fuga. Atención, Esdras Morales, dorsal número 5, ahí recibiendo el retorno, por favor. A con los compañeros en cabina, muchas gracias. Atención porque estamos acá viendo cómo se está parando sobre los pedales el corredor. Esdras Morales con el dorsal número 5 que porta en este momento el suéter del líder de las metas volantes. Ahí va el corredor. Del equipo Ino One, la red Suzuki, que se está perfilando. Óigalo bien. Y me voy a atrever a decir que se está perfilando para buscar la etapa. Vamos a ver, Chaparro. Vamos a ver. Le va a dar con todo. Está entrándole con todo. En estos últimos kilómetros llevamos 107.6 kilómetros recorridos. De 132.5 que marca la guía técnica, se le puso cuesta arriba en este momento. Atención, porque la emoción para Guatemala se incrementa. La emoción para los camiones, y no. Ahí se levanta sobre sus pedales el corredor Mardoqueo Vázquez. El corredor Esdras Morales, perdón, Esdras Morales es el corredor que va fugado en este momento. Vamos a ver si le va a alcanzar. Todavía faltan, todavía faltan varios kilómetros. Todavía le quedan algunos kilómetros para llegar. Vamos a entrar a los últimos 20. Estaremos por llegar a los últimos 20 kilómetros para llegar a línea de meta y el corredor Esdras Morales que empieza empieza a poner la emoción para los guatemaltecos. Vamos a ver porque vean cómo se está parando, vean cómo se está posicionando para poder enfrentar este tremendo repecho que hemos dejado ya del chaparrón. Vamos aquí avanzando entonces. A 18 kilómetros por hora, este repecho que siempre se ha presentado muy, muy fuerte. Una ruta que ya se ha utilizado en el Tour por La Paz y en esta oportunidad está siendo utilizada esta carretera para la etapa número 2 de la 61 edición de la Vuelta Ciclística Guatemala. 40 segundos, 40 segundos es el reporte. Atención, 40 segundos es ya la diferencia que está sacando Edad Morales. Vamos a ver cómo lo ven, compañeros, cómo ven ustedes. Este ataque que está montando Esdras Morales, me gustaría escuchar al profesor Nivaldo Carrizo. ¿Qué piensa usted? Porque Guatemala se empieza a emocionar. Yo sé lo que le digo. He visto en el rostro este corredor que se ha venido al frente. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo ya también me estoy emocionando desde carretera, porque se vienen los últimos kilómetros y es Guatemala el que va al frente. Y siempre hay un hino en el camino, dicen ahí en los camiones hino, así que ahí hay. Un corredor del Inno Cycling Team al frente. Vamos a ver con Edras Morales. Regresamos con los comentarios de Carlos Marín. Gracias, Frank. Muy amable. Pero, profe, le hacían la pregunta directa a usted. Profe Nivaldo Carrizo, ¿cómo ve a Edras Morales? ¿Está para ganar la etapa? ¿Puede pelearnos? Vamos acercando ya a que vaya cayendo el telón de esta etapa. Profe, lo escuchamos. En un comentario anterior les, les, les mencioné de que tiene las cualidades ciclísticas, es un buen contrarrelojero, es un buen un corredor muy concentrado, se concentra mucho, tiene cualidades de pasista y pudiese, pudiese. Eso es lo que está haciendo el equipo Vino Juan Red, buscando la etapa. Y no solamente eso, también traer resguardado a sus coequiperos, a sobre todo Mardoqueo Vázquez, para que no trabajen, para que sea el equipo banco de Guayaquil y los equipos que les interesa ganar una etapa en la vuelta a Guatemala. Eh, Los que vayan en la persecución. Aquí lo único que tiene en contra el Corredor Morales es precisamente eso, es precisamente aquellos equipos que les interese ganar la etapa, pero sus cualidades ciclísticas son no, eh, de, de, de un pasista, sobre todo para este tipo de terreno, con un poquito de columpios. Él, y si ustedes notan, desde que se dio la fuga, no ha mermado en nada en su paso, mantiene la misma fuerza, la misma cadencia, movido un poquitito hacia adelante del sillín de su bicicleta, eso le permite rotar las piernas más fácil, pero también se necesita potencia, se necesitan watts de potencia. En este momento tiene que estar por allí cerca de 350 watts de potencia y la, eh, eh, la incertidumbre es que si puede mantener eso por los kilómetros que faltan de aquí a la meta, si puede mantener esa fuerza, esa potencia aunado a la velocidad promedio que tiene y a la cadencia de pedaleo. Repito, para mí tiene las cualidades para poder ganar la etapa. Aquí la incertidumbre sería si otros equipos que quieren ganar la etapa empiezan a trabajar en la persecución para darle captura a Morales. Un gran saludo para toda la gente que está escuchando la transmisión ya en Monjas Calapa, pero especialmente para la aldea Mojarritas allá en Monjas, hombre. Qué bueno, qué bueno que están en sintonía y por supuesto viviendo la emoción de la vuelta a Guatemala. Y un gran abrazo para Lester Gómez allá en New Jersey, por supuesto, con. Ese suspiro por la tierra allá en la aldea Mojarritas, pero qué bueno que lo está viviendo a través de Duro al Pedal. Un gran abrazo para él y por supuesto para toda la gente linda que está viendo esta transmisión. Vaya forma de compenetrarse, de estar enfocado, de estar firme en la forma de poder pedalear, de poder mantener el ritmo. Vaya forma de mantenerse Edras Morales. Señoras y señores, estamos en movimiento. La ruta, la ruta va marcando el paso para que un guatemalteco se pueda llevar. Ojalá se pueda llegar la, la segunda etapa y que sea para Guatemala. Vea cómo se enconcha ahí una posición aerodinámica para romper el viento y aprovechar el descenso y tomar más velocidad. Señoras y señores, la transmisión llega gracias, por supuesto, a nuestras marcas patrocinadoras. Que usted vive, vive la emoción del ciclismo acá en Duro al Pedal. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. Si confía, llega. Envía tu encomienda a los Estados Unidos con Confía Express. Tu confianza es nuestra responsabilidad. IronWorks conoce tus retos y está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti, desarrollado por atletas para atletas. En Top Bikes de BCs encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. Donde pasa la vuelta hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Descubre un mundo lleno de posibilidades junto a tu BMW Motorrad preferida y alcanza kilómetros y kilómetros de aventura y diversión. BMW Motorrad, siempre contigo. Fonda Garibaldi y Las Chelitas Restaurant, una combinación de exquisitos platillos latinos para disfrutar con tu familia y amigos en tu visita a Nueva York. Cerámica Castelli, finos acabados en pisos, fachaletas. Baños y grifería para decorar tu hogar. Cerámica Castelli, siempre algo nuevo. 40 segundos, 40 segundos la diferencia, nada más. Buen paso, muy firme. Buen pedaleo de parte de Edran Monterroso. 40 segundos la diferencia. No es mucho, por supuesto. Imagínese usted que en la competencia, José Santoyo tuvo dos treinta y dos, que fue el pico más alto de diferencia, él solo. Después llegó a dos quince, dos minutos, uno cuarenta. Y acá Edras Morales va batallando la, el corredor del equipo Hino one con 40 segundos, nada más de diferencia. Lógicamente, ya nos vamos acercando directamente. Se aumenta la cuenta, atención, se aumenta la cuenta, un minuto cinco segundos, excelente trabajo, mis compañeros en la producción, señoras y señores, un minuto cinco segundos, un minuto cinco segundos, la diferencia, vamos buscando ya la meta final, meta final de esta etapa, por supuesto, falta todavía mucho por recorrer, pero ahí va, ahí va precisamente marcando el paso, atención, porque después de la última meta volante hemos pasado por Aldea Damián y luego pasamos. Estamos por el puente Juan Cano, Aldea Mojarritas, ahí que ya lo saludamos. Luego estamos por llegar a San Antonio, cruce precisamente con eh, eh, Zona de Túmulos, Morazán, Caserío La Recta. Luego estaremos llegando ya a la entrada de Monjas y ahí nos enfilamos para la meta final, precisamente frente a la municipalidad. Profe, un minuto cinco la diferencia. Pareciera que Edras Morales está agarrando valor, está agarrando fuerza en este último tramo de la etapa, profe. Se ha montado una contrarreloj individual. Morales aquí concentrado y la evidencia de eso es la posición aerodinámica que obtiene sobre la bicicleta y también con relación al sillín. Como lo decíamos, cuando los pedalistas se mueven hacia la parte de delante del sillín es para rotar las piernas con mucha más agilidad y también metiéndole la potencia necesaria para mantenerse concentrado. Ni siquiera vuelve a ver para atrás. Edra Morales, o sea, está concentrado solamente en esta crono individual que está haciendo. En esto, 15 kilómetros para la meta, lo podrá lograr Eva Morales con esa diferencia, recibiendo mucho apoyo acá en el Facebook Live. En este momento, 3.483 seguidores nos saludaban desde Uruguay, no, no vimos el nombre, disculpe, también desde Colombia Inter, Internacional, los seguidores en Facebook Live de Duro al Pedal. Excelente, profe. Un gran saludo para todos los que están viendo la señal. Recuerde darle like y compartir. Eso es fundamental. Darle like y compartir en el Facebook y active la campanita en el YouTube para ser suscriptor del canal de YouTube de Duro al Pedal. Recuerde, active la campanita y ahí estará con nosotros con toda la información cuando subamos videos, cuando tengamos todo, todo, todo lo que a usted le gusta. Por supuesto, estaremos con esa información. Active la campanita, canal de YouTube y en Facebook, like y compartir. Duro al pedal para todos ustedes. Señoras y señores, un minuto cinco. La diferencia, 15 kilómetros para la meta. 15 kilómetros para la meta. Vamos pasando precisamente en este instante. Recordemos que son 132 kilómetros. 132 kilómetros. Vamos exactamente por Aldeamos, Jarritas. Por acá vamos pasando precisamente. Ya nos falta poco. Nos falta poco para lo que va a ser el cierre de la etapa. Revisamos la clasificación general e individual. En este caso, no afecta el caso de Edran Morales en la clasificación general. Si todo termina así, Robinson, Robinson Chalapud, Robinson Chalapud, eh, no me parece que el dato está mal. Revisen ahí porque anteriormente tiene otro otro cronómetro. Eh, Robinson Chalapud tiene tres horas cuarenta y tres minutos con treinta y un segundos y el registro de ayer de Edran Morales tiene tres cuarenta y tres con 44. y Ah. ah, ah. Sí, ¿verdad? Eh, a ver, lo, lo que me están explicando internamente es que Edran Morales tuvo una caída ayer. Ya. He a dos kilómetros de la meta, por eso registra el mismo tiempo. Edras Morales, es decir que Edras tiene el registro de dos cuarenta tres a trece segundos nada más de el suéter líder Robinson Chalapud y con este tiempo que nos está marcando más de un minuto, evidentemente profe un minuto con cinco segundos. Edras Morales en carretera, ¿a qué será? Ahora estaremos tal vez a unos ¿qué será? Trece kilómetros de la meta, profe, eh, profe Nivaldo Carrizo nos comenta estaríamos hablando de el nuevo suéter líder, profe, en carretera Sí, el líder virtual de hecho, aquí en el informe de los comisarios se dice, debido a la caída en los últimos tres kilómetros, los siguientes corredores son acreditados con el mismo tiempo de los corredor, corredores en compañía antes de la caída, y entre ellos está el número cinco y el número seis y el número cinco es Edra Morales, entonces sí está Edra a 13 segundos y es líder virtual, así que el equipo ahí moviendo muy bien a 45 segundos la diferencia. Entonces quiere decir que el equipo de banco Guayaquil viene persiguiendo porque no quieren, no quieren perder esa camiseta de líder de Robinson Chalaput. Y tienen el personal, tienen el personal para tratar de recortar de a Edra Morales. Como le decíamos, el equipo Inno en la Red iba a aprovechar después de que se le diera captura eh, eh, a, al corredor mexicano para atacar y aquí lo están haciendo. Así que rectificamos. Está a 13 segundos y es líder virtual en este momento, Edra Morales. Edran Morales tiene que apresurar un poco el paso, a hacer más fuerte su pedaleo, porque obviamente está trabajando fuerte. Saben que Robinson Chalaput puede perder el suéter líder y en las condiciones de carrera de mañana, si lo logra hacer Edran Morales, esperamos eso. Zona de túmulos, cuidado, cuidado, cuidado. Si logra hacerlo de esta forma, Edran Morales mañana es una etapa que la conoce, que tiene una exigencia, pero primero es lo primero. Terminemos hoy esta primera. Señoras y señores, Aldea Mojarritas, estamos pasando, vamos por zona de túmulos, nos vamos acercando a la meta final. Final. Señoras y señores, va en movimiento el paso fuerte de parte de Edra Morales, que está haciendo un gran carrerón. Después de la meta volante, logró salir en solitario. La va peleando, la va corriendo. 40 segundos la diferencia. De momento, en solitario, en esta fuga, se está poniendo el suéter líder. Señoras y señores, la emoción de la carrera está por llegar al fin. Profe Nivaldo Carrizo con su comentario. No ha disminuido su paso desde que partió del lote, desde que salió de allí del lote en fuga. El paso ha sido intenso. En es, ya tiene más de 12 kilómetros en solitario el corredor Esdras Morales y se mantiene con el mismo paso. Vamos entonces con Frank López, que no tiene detalles desde carretera. Estamos enviando, vamos a enviar un eh, retorno, un, eh, un informe, compañeros, perdón, eh, ahí. Vamos a enviar un informe porque 30 segundos, atención a 30 segundos, cuando estamos llegando ya a los últimos 10 kilómetros, atención compañeros, últimos 10 kilómetros y el pelotón perseguidor, el pelotón principal donde viene el líder, viene a 30 segundos, a 30 segundos, atención en este momento, ahí. Donde pasa la vuelta, la Farmacia Wanda, de Suzuki, Cruz verde. El corredor Esdras Morales, ahí vemos un hino en el camino, buscando, vamos a ver si le va a alcanzar 10 kilómetros, 10 kilómetros están faltando para llegar a la línea de meta y son 30 segundos nada más, me parece que se viene el grupo, me parece que se viene el grupo. Compañeros, ahora sí nos quedamos con el comentario del profesor Nivaldo Carrizo. Tal como les decía, con su permiso, don Carlos Marín, es que hay muchos intereses, no solamente el liderato que eh, de Robinson Chalaput del equipo Banco Guayaquil, sino también de otros equipos que saben que las posibilidades de ganar etapa están en esta etapa. Hay otras etapas que son mucho más difíciles en donde ellos no tendrían la, la misma oportunidad y hablamos precisamente del de equipo Panamá Cultura y Valores que trae a Franklin Archibald y a Christopher Jurado entre en el grupo que persigue. A este equipo le interesa ganar esta etapa. Porque son puntos UCI que se otorgan porque son porque es de suma importancia para ese equipo, al igual que el equipo de México, que ha tenido, eh, han sido protagonistas, pero que también quieren ganar etapa. El equipo de, de, de Holanda, que deben tener algún buen embalador, a Jacob Buick, también le interesa darle captura a Morales. Eso es lo que tenía él en contra al inicio de esta fuga, y también el hecho de que solamente estaba a 13 segundos en la general individual. Gracias, profe, por el análisis. Ahí está entonces, señoras y señores. Pareciera que la fuga va a terminar para Edran Morales, pero vamos a ver, 10 kilómetros, ya superamos los 10 kilómetros, nos vamos acercando poco a poco a la caída del telón de esta etapa. Señoras y señores, estamos pasando precisamente ahora hacia San Antonio. Dónde está el cruce precisamente a San Antonio. Hacia allá nos vamos enfilando. Señoras y señores, la transmisión de Duro al Pedal llega gracias a las marcas que creen y respaldan el ciclismo guatemalteco. Y usted vive la emoción del ciclismo acá a través de Duro al Pedal. Hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. ¡Qué velocidad! Tú, ¿Tú también, también puedes tener, tener más velocidad, velocidad conectando tu, tu negocio con, con BlueNet. Net. Enlaces, Enlaces de, alta de alta velocidad con fibra óptica. Con óptica. IronWorks Iron conoce tus tu retos y si está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti, desarrollado por atletas para atletas. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. En Top Bikes de BCs encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. Servimotor, centro de servicios, Carwash Premium, llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta Rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera. Siempre hay un hino en el camino. Señoras y señores, última información: actualización en carretera, 20 segundos la diferencia. A muy poco de llegar a la meta se está acabando la fuga del corredor del Hino One, Edran Morales. Edras Morales de Lino One, 20 segundos la diferencia con el suéter líder, 20 segundos con esta diferencia todavía, si la logra mantener. Cuando vemos el rótulo ahí, 10 kilómetros para la meta, 10 kilómetros para la meta nada más, y allá al fondo ya se ve la serpiente multicolor que viene haciendo el recorrido, que viene precisamente buscando al ciclista fugado. ¿Qué paso, profe? ¿Cuánto podría estar jalando el lote si vemos a Edras Morales bastante bien? En estos últimos 10 kilómetros lo vemos bastante bien con su pedaleo. No sé qué relación puede traer el suéter líder o en este caso el equipo de Guayaquil que viene jalando fuertemente. Profe, le escucho. Se encima, se encima, es Panamá es Cultura y Valores, los que vienen hablando juntos con el equipo de Huanco Guayaquil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres de Panamá, como les decía. A ellos les interesa ganar la etapa con Archibol, porque es de las pocas etapas que pueden ganar y ya cerca, cerca el pelotón que debe venir rodando a eso de 50 kilómetros por hora. Ezra por su parte, rodaba 47, 48, pero el pelotón en este terreno debe estar rodando a eso de 50 y la captura es inminente. Así es, la captura es inminente, señoras y señores. Los de Panamá empezaron a jalar fuerte. Voltea a ver Edras Morales. Y ahora los comisarios ya están pidiendo que se adelanten. Por supuesto, es que está jalando muy fuerte el lote y va a ser topado. Señoras y señores, sigue en fuga Edras Morales. Vamos a ver si logra alcanzar, si logra mantener esa diferencia, pero. La verdad que lo van a topar, sobre todo con este tramo que tiene incluso alguna, algunos túmulos. Pues obviamente esto se va a acabar en cualquier momento para Edran Morales, pero animó mucho la carrera y lo que hizo fue mostrar las armas que traen los demás equipos. Señoras y señores, estamos muy cerca del cierre de esta etapa, etapa número dos de la Vuelta a Guatemala. Profe, en su predicción, ¿qué puede suceder? Si viene Panamá jalando fuerte en el lote, van a topar a Edran Morales. Eh, ¿Puede llevarse la etapa a Panamá y que el suéter líder siga eh, siendo para Robinson Chalaput? Todo quede como, como está hasta el momento, profe. Es que Panamá Cultura y Valores no solamente va por la etapa, también están guardando ese segundo puesto de Franklin Archibol en la general individual, porque Franklin está a tres segundos con relación al líder Robinson Chalaput. También debió haber trabajado el equipo de Banco de Guayaquil en la persecución al darse cuenta de que Morales estaba cerca en la clasificación general individual. Resguardado debe venir Dorian Monterroso, que es un buen embalador para la llegada, pero debe venir trabajando los coequiperos de, eh, de Franklin Archibol y de Christopher Jurado, que son los dos mejores rematadores. O sea, en este momento debe ser Estrada, Bolívar Espinosa, Randich Lorenzo, Nemias Guerra, los que están trabajando en la persecución para que tanto Archibol como Jurado vengan más resguardados. Por su parte, el equipo de Corabaño tiene que estar trabajando también para tener resguardado a Monterroso, que es el corredor más rápido de este equipo. Ya Morales no va a llegar con la fuerza para embalar, porque, porque ha hecho un desgaste muy grande. Vemos muy difícil que Morales está involucrado en la llegada por el desgaste que ha hecho, pero lo pudiese hacer el equipo de, de México con Santoyo, con Ramírez, que, hemos demostrado, que han demostrado, Santoyo no tanto, pero quizás Ramírez que ha demostrado un poco de más de velocidad, o el equipo de Holanda con Jacob Buick, que también ha demostrado velocidad en la llegada. Por su parte, Banco Guayaquil tratar de que no se vaya nadie al darle captura a, a Edras Morales de no permitir de que nadie importante en la general individual se vaya, van a tratar de controlar los últimos kilómetros. Excelente, gracias el profe Nivaldo Carrizo con todo su análisis y póngale atención a cómo termina la etapa porque el profe Nivaldo Carrizo le ha dado a usted los tips de cómo va a terminar la etapa, qué puede suceder, señoras y señores, prácticamente la fuga ha terminado, la fuga ha terminado, nosotros nos estamos yendo directamente hacia la meta para poder tener la opción de poder hacer el cierre de la etapa. Mientras ese, esa emoción llega, señoras y señores, vamos a la pausa rapidito, es cortita, regresamos los últimos kilómetros en la vuelta a Guatemala. Mucha gente me conoció cuando yo tenía unos hábitos muy distintos a los de hoy. Un día tuve que parar y decidí mejorar mi salud. Siempre digo que la bici salvó mi vida. Por eso me identifico con mis amigos de Rally, una marca que representa no solo diseños y estilos únicos, sino una invitación a que llevemos un estilo de vida saludable, activo y lleno de bienestar. a la vuelta hay una cruz verde Estamos cerca, siéntete bien, siéntete bien en farmacias Cruz Verde Señoras y señores, estamos de regreso ya los últimos kilómetros de la meta, pero hay algunas duditas, profe, que están surgiendo en la transmisión que la gente linda nos escribe a través de redes sociales, Facebook, YouTube Live de duro al pedal, profe, por favor, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias. O sea, tenemos que explicarle a nuestros seguidores, bueno, el que no ha estado en una carrera como esta no comprende bien a veces muchas cosas que es el trabajo de los comisarios, el trabajo de los comisarios, de los de los jueces cronometristas, principalmente es la seguridad de los atletas. También velar por el fair play, porque se juegue limpio en la carrera, pero sobre todo para que la carrera se desarrolle con seguridad de los atletas. Y en, eh, en base a eso, a los 10 kilómetros se ordenan que todos los vehículos de transmisión tienen que ir hacia la meta, no se puede ir cerca de los corredores, por eso no tenemos imágenes de los últimos 10 kilómetros. Ojalá tuviéramos un helicóptero, ¿verdad? Pero no, no tenemos un helicóptero o un dron para poder ver estos últimos eh kilómetros. La próxima, Así que... la próxima vuelta se lo prometemos, profe. Ah, listo, cómo no. <laughs> allí, allí podemos poner a, a Don Jorge desde el, desde el helicóptero. Así que esa explicación. Hay que tener en cuenta al corredor Muñiz del equipo de México, que también es un buen embalador. Como les decíamos, hay muchos equipos que les interesa ganar esta etapa particularmente porque saben de que hay otras etapas que son mucho más difíciles que terminen en un ascenso eh, muy bien pronunciado, arriba de 3.000 metros sobre el eh, 3.000 metros del nivel medio del mar y aquí lo que vamos a tener la oportunidad, y agradecemos gracias a Dios que al menos tenemos la oportunidad de ver la llegada con la ayuda de, de nuestro creador que todos estén seguros, que, todos, que no haya accidentes, que no haya nada que lamentar en este, estos eventos ciclísticos. Gracias, profe, por la aclaración. Señoras y señores, tres kilómetros. Prácticamente la fuga se ha acabado. Edran Morales estaba haciendo lo imposible ahí por mantenerla, pero le está costando muchísimo y prácticamente ha, es, ha topado el grupo. Nosotros estamos llegando a la meta. Ya en la explicación del profe Nivaldo Carrizo cuenta y cuenta mucho, un experto. Por eso no podemos estar con tomas ahí cercanas a los corredores, señoras y señores. Tres kilómetros para la meta. Es lo que nos resta nada más para este recorrido. No sé si va a ser, va a ser una llegada masiva, pero vamos a ver quiénes saltan del lote para poder. Tener esa opción de ganar la etapa. Ayer se la llevó un colombiano que corre para un equipo ecuatoriano. El equipo del Banco de Guayaquil se terminó llevando la etapa. Hoy hay grandes posibilidades. Uno de los más, de los más que ha estado batallando ahí puede ser Panamá. Panamá, el que pueda llegar y pelear. Vamos a ver, o puede ser Guatemala. Vamos a ver si el equipo de Lino y quién viene ahí para poder buscar precisamente el hacer ese, ese, ese salto, esa búsqueda precisamente. Señoras y señores, miren la meta, qué bonito qué colorido, vaya forma de esperar a la gente, de esperar a la gente el paso de la vuelta, todo muy bien organizado, señoras y señores, ya estamos en Monjas, Jalapa, para poder llevar a ustedes la emoción. Señoras y señores, estamos listos, estamos preparados para el cierre de lo que será esta etapa. Señoras y señores, estamos esperando el paso, el paso de los corredores. Profe Nivaldo Carrizo, cuénteme, por favor. Un giro en ángulo de 90 a unos 500, 600 metros de la, de, la, de la llegada, de la meta, es importante tener al tren de tu equipo en esa parte delantera del lote para hacer, para catapultar a tu mejor embalador. Para mí, para mí, por lo que he visto, por lo que conozco del ciclismo guatemalteco, las posibilidades de Guatemala están en Doria Monterroso, que es uno de los corredores más rápidos de Guatemala. Ahora, pudiese ser otro corredor que lo intente en los últimos kilómetros en solitario. Morales, también un buen embalador. Sin embargo, Morales hizo desgaste en esa fuga en solitario. Por México, el corredor Muñiz. Ponerle atención al corredor Muñiz. Por Panamá, a Franklin Archibald y a Christopher Jurado. Espero no se me quede nadie por allí también eh, a los a los a los propios holandeses. Pero ese giro que vimos de 90 grados previo a la llegada va a ser muy importante que los pedalistas tomen tomen esa vuelta de primeros, sobre todo que tengan su tren, que tengan esos impulsadores eh, eh, que lo catapulten para la llegada excelente profe, muchas gracias ahí por su comentario voy con un toquecito, ya sé que Frank está ahí ajustando el lente para no perder detalle pero un toquecito con Frank Frank, contanos, ¿cómo está en la meta? Ahorita no, perfecto. Voy a estar con Frank en un ratito, nada más, señoras y señores. Así que nos quedamos. Es que teníamos la duda ahí, si nos quedamos nosotros con el relato, señoras y señores, se va a venir el cierre. Ya entró el carro de los comisarios, ya llegó el carro del director, ya todo mundo está ingresando. ¿Quiénes faltan? Los más importantes, los pedalistas, los ciclistas, son los que eh, esperamos en este instante para el paso, señoras y señores. Buen dato el que nos daba el profe Nivaldo Carrizo y es que regularmente en nuestros pueblos, en nuestras aldeas así es muy estrecho el paso para poder llegar. No hay una línea recta. Son muy raros los los lugares donde se puede llegar en línea recta, en, eh, no sin un quiebre, una cosa así o un cruce antes de. Y por esa razón estamos con esa posibilidad de estar, pues, analizando cómo va a ser la llegada. Muchos candidatos, muchos en la búsqueda de la de la meta, pero uno, uno nada más, señoras y señores. Archibol. Viene metido ahí. Vamos a ver, Ciedras Morales, cómo terminó esa fuga, si puede mantener el paso, si tiene las condiciones para cerrar precisamente. Estamos ya en Monjas Calapa, el tiempo de carrera. Estamos ya en un tiempo de tres horas, diecisiete minutos. Tres horas, diecisiete minutos es el tiempo extraoficial, por supuesto, que nosotros estamos llevando en esta transmisión. Salimos desde Esquipulas, ahora estamos llegando a Monjas Calapa, lo hermoso de Guatemala, pasar de departamento en departamento y ahora estamos con esa posibilidad de poder estar con ese momento importante de hacer el cierre. Señoras y señores, señoras y señores, estamos en el ciclismo y por supuesto gracias a las marcas que creen y respaldan en el ciclismo de Guatemala. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, siempre hay un hino en el camino. Donde pasa la vuelta hay una farmacia Cruz Verde cerca y surtida. Cruz Verde, la mejor. Si confía, llega. Envía tu encomienda a los Estados Unidos con Confía Express. Tu confianza es nuestra responsabilidad. Ironworks conoce tus retos y está allí para ayudarte a conquistarlos, forjando la mejor versión de ti, desarrollado por atletas para atletas. Cuando pienses en construir, piensa en calidad y experiencia. Macizo, pal que sabe de calidad. En Top Bikes de BCSA encuentras todo en bicicletas y bicicletas para todos. Transforma tu vida con una bicicleta de Top Bikes. Servimotor, centro de servicios, Car Wash premium, llantas, aros y accesorios 4x4, todo lo que necesitas para tu auto y más en un solo lugar. El mejor regalo para Navidad es una bicicleta rally, la marca líder de bicicletas en Latinoamérica. Encuéntralas en las mejores tiendas de Guatemala. la emoción de los últimos kilómetros señoras y señores, ya entraron a Monjas Calapa, los pedalistas ya entraron a Monjas Calapa, se hace reducido el paso, la gente comienza a pescuasear, como diríamos en Guatemala, para ver quién pasa quién se lleva la vuelta, en esta segunda etapa, no la vuelta, la etapa la segunda etapa que estamos llegando a Monjas Calapa, señoras y señores la adrenalina sube, sube sube, el nerviosismo las pulsaciones de los corredores comienzan a acelerarse, y es Que va a llegar en lote, va a llegar, va a ser una llegada masiva. Ahí está al fondo la indicación, señoras y señores. Comienzan a aparecer las motocicletas, comienzan a desviar. Vimos los pedalistas, señoras y señores, ahí al fondo. Atención, porque comienzan a atacarse. Viene Robinson Chalaput atención, Robinson Chalaput puede salir. Viene Robinson, lo va atacando. Corredor, atención, atención, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Archibol, ¡No! archibol, archibol. 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 Se llevó la etapa. Panamá, 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 Panamá. En un cierre espectacular. Uno. En el mano a mano, Robinson Chalaput venía cerrando fuertemente. Y atención, Franklin Archibald le hace el cierre y en ese mano a mano. ¡Panamá! Franklin Archibol de Panamá, Cultura y Valores, se lleva la etapa. Tiempo extraoficial, tres horas, tres horas veinte minutos. Tiempo extraoficial, tres horas veinte minutos. Señoras y señores, pero venía muy pegadito. Me parece que el suéter líder no lo va a perder el competidor Robinson Chalapud. Señoras y señores, Archibol ha hecho de las suyas. Profe, mis respetos lo predijo y se cumplió profe Nivaldo Carrizo con su comentario, lo ha ganado Franklin Archibald. Consolidándose Franklin Archibald como uno de los mejores rematadores que hay en Centroamérica y buen trabajo del equipo Panamá Escultura y Valores, sobre todo para venir en la persecución en los últimos kilómetros. Como le decía, le interesaba la etapa mantener el segundo en la general individual, pero me sorprendió más el embalaje del propio líder, Robinson Chalaput, que me parece que entra tercero. Me pareció que el segundo fue un holandés. Como le habíamos dicho también, que los holandeses pues tenían las cualidades para rematar en esta etapa. Vimos esos tres primeros, vimos a Chalaput entrar de tercero, me pareció de segundo, y al holandés y Franklin Archibald buen trabajo del equipo, muy, muy técnica la llegada eh, en esta localidad, mucho público, eso me gusta mucho de Guatemala, la cantidad de público que va a los eventos a la orilla de la carretera, en el paso de los pedalistas, un final emocionante de esta segunda etapa de la vuelta a Guatemala. Excelente, profe, ahí está, vamos con las voces de los protagonistas. A toda la afición. Bueno, la palabra las palabras del, del, del ganador la palabra. Ahí escuchamos parte de lo que decía eh, Franklin Archibald. Lo van a subir ya al, a la mesa principal de las entrevistas en esta. Bueno, podríamos decir en una conferencia de prensa, ¿no? Que se termina dando. Ahí está precisamente en la llegada el competidor eh, ganador de la etapa, Franklin Archibald de Panamá. Cultura y, cultura y valores. Al final de cuentas termina siendo el primer lugar. Le dan hidratación, le dan ya, pues solamente el poderse sentar ahí, pues con la cara de felicidad. Imagínese usted, imagínese usted cómo queda todo esto. Bueno, profe. Comenzamos a hacer el, el repaso de los, eh, de los números, los numeritos que van quedando de esta etapa, la etapa número 2 con un tiempo extraoficial. Repetíamos de 3 horas 20 minutos el tiempo extraoficial. Profe, lo escuchamos. Sí, veloc velocidad promedio arriba de 40 kilómetros, nuevamente en una etapa que tenía un premio de montaña de primera categoría, me parece un paso excelente. Le habíamos dicho al inicio de la etapa que el tiempo de la, de la etapa de la misma iba a estar en alrededor de las 3 horas con 20 minutos entre 3 horas 10 minutos, a 3 horas con 20 minutos y se ha dado el tiempo extraoficialmente así, muy movida la carrera siendo protagonista nuevamente el equipo de México, siendo el protagonista el equipo de Inno Juan la red con Esdras Morales en esos últimos kilómetros, nos hubiese gustado ver a Esdras en el embalaje eh, contra Franklin Archibald eh, pero no ya la fuerza no las tenía por el esfuerzo que había hecho en esa fuga en solitario. Lo intentó en solitario Morales, eh, Monterroso no lo vi tampoco en el embalaje, que me, me, me sorprende que no haya estado allí, pero lo técnico de la llegada quizás influyó en eso. Buen trabajo para el equipo Panamá Cultura y Valores. Eh, equipo continental, el segundo en el ranking en América en este momento, eh, preparándose sobre todo para la Vuelta a Chiriquí en noviembre en Panamá. Buen trabajo también del equipo Banco Guayaquil, que mantienen el liderato con Robinson Chalaput luego de dos etapas en la Vuelta a Guatemala. Se mantiene como líder Steven Haro también de la montaña con 11 puntos y el nuevo líder de las metas volantes, José Santoyo, del equipo de México. El sub-23 se debe mantener el corredor Pantoja de la selección. De, de Colombia, no, perdón, creo que es de del equipo Movistar, BSPC, Pantoja, como líder sub 23, y por equipo debe mantenerse también, no, no debe haber cambios en lo mismo, pero una muy linda etapa hemos gozado en estas tres horas y minutos que tomó la misma, pero de transmisión casi cuatro horas. Así es. Profe Nivaldo, su despedida, por favor, gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana, por supuesto, en la tercera etapa. Me tengo que excusar, Carlos, con ustedes, con ah, los no, seguidores. Profe, lo sí Sí, 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 con, <laughs> con, eh, por labores, por cuestiones de labores. Yo trabajo acá en una universidad y tengo, tengo compromisos mañana y el miércoles, pero espero poder acompañarlos eh, a partir del jueves nuevamente con nuestro comentario, tratando siempre de hacer didáctica eh, lo que es en el ciclismo. He agradecido con Jorge, con la familia López, con Fran López, con usted, Carlos, y con todos los seguidores de duro el pedal en las redes sociales. Así que nos vemos el jueves, el jueves Dios mediante. Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, de manera extraoficial, primer lugar, eh, Franklin Archibald de Panamá, primer lugar, segundo lugar, el caso de Robinson Chalapud. Esto es lo que nos está marcando. Ahí llega el equipo de Panamá para felicitar, por supuesto, a su corredor y conseguir esto. Estaremos pendientes de los datos oficiales. Por supuesto, usted no pierda la sintonía en nuestras redes sociales, en Duro al Pedal, en Facebook y en YouTube, para estar pendiente de toda nuestra información. Gracias a todo a todo el, el, el grupo técnico de Duro al Pedal, eh, que estuvo con nosotros, Caritos Castellanos, eh, Jorge López, también de eh, Frank López, que estuvo con nosotros en la motocicleta. Yo soy Carlos Marín, es un gusto haberlos acompañado en esta transmisión. No pierda el detalle, en breve estaremos con todos los datos oficiales que ha terminado esta segunda etapa de la vuelta a Guatemala. La cobertura en vivo de la vuelta ciclística a Guatemala llega a ustedes gracias a Camiones Hino, Zumpid Guatemala, Ironworks, Macizo, Faxa, Farmacias Cruz Verde. Top Bikes de Cessa. Ópticas Deluxe. Semplus. Blue Corporation. Top Gamma Bikes. Fonda Garibaldi. Servimotor. BMW Motorrad. Cerámica Castelli. Y Bicicletas Rally. La cobertura en vivo de la Vuelta Ciclística a Guatemala llega a ustedes gracias a Camiones Hino, Zumpid Guatemala, Ironworks, Macizo, Faxa, Farmacias Cruz Verde, Top Bikes de Ópticas Ópticas Deluxe, Semplus, Blue Corporation, Top Gamma Bikes. Fonda Garibaldi, Servimotor, BMW Motorrad, Cerámica Castelli y Bicicletas Rally. La cobertura en vivo de la vuelta ciclística a Guatemala llega a ustedes gracias a Camiones Hino, Zumpit Guatemala, Ironworks, Macizo. Faxa, Farmacias Cruz Verde, Top Bikes de Becesa, Ópticas Deluxe, Plus Blue Corporation, Top Gamma Bikes, Fonda Garibaldi, Servimotor, BMW Motorrad, Cerámica Castelli y Bicicletas Rally. La cobertura en vivo de la Vuelta Ciclística a Guatemala llega a ustedes gracias a Camiones Hino Zumpid Guatemala.